les quiero nomás dejar en presente que este show sucede. Primero que todo, tenemos un nuevo setup y ahorita les cuento más de eso. Este show sucede gracias a ustedes. Ahorita este show está sucediendo también gracias a la gente chida de Anywhere o de Dell, quien me prestó una compu que la tengo aquí. Esta compu era Caster, ahora tengo dos computadoras. Y en eso les quiero nomás recordar que pues esta gente es bien cool, que apoyan a las personas de la diversidad. Me mantienen a mí transmitiendo y quiero darles las gracias. En eso también me pidieron ellos que les diera yo a conocer a ustedes que pues están haciendo ahorita un evento que se llama The Guardians. Y como lo dice aquí Dell, te invito a una gran aventura de 9 retos culminando en un exclusivo torneo. Esto se los había presentado antes, pero se los vuelvo a compartir. Y va así. En un futuro no muy lejano, el mundo ha quedado desierto y plagado de aliens. Los guardianes están aquí para buscar cómo repararlo, las iles, porque hay gente no binaria ahí. Para esto deben encontrar data cristales escondidos en la tierra y ustedes pueden ser una de estas personas que encuentra esos cristales. Quieren ser guardian, es muy fácil. Si tienen un equipo gaming Dell de la serie G o Alienware con procesador Intel y lo compraron ahorita en noviembre, en diciembre, tienen que ir a theguardians.mx, que es este sitio. Nomás dense una pasadita ahí para que se enteren que esto está pasando y aquí se pueden registrar. La verdad es que esto es un espacio, o sea, theguardians.mx. Y pues ahí dejan ustedes todos sus retos para que puedan buscar las misiones que les harán conseguir cristales, demostrar que son los mejores consiguiendo más que todas las otras personas. Y para finalizar van a poder ser parte de una competencia de Warzone que va a definir a las iles Top Guardians. Mientras más cristales ganan, más probabilidades de participar y más te van a tener. Y recuerden que pues entre los premios van a haber bundles de gaming y hasta un equipo Alienware. Entonces sepan que eso está pasando. De nuevo, theguardians.mx. Les voy a mostrar la página nomás para que se diviertan un ratito o la vean o sepan que esto existe. Theguardians.mx. Y aquí está, ¿no? Ahí está su registro y demás para que puedan verlo. Es una pasada. Yo hago y repito esto nomás. Pues primero que todo, porque la propuesta está chida. Y segundo, porque además, gracias a la gente bonita de Dell por apoyar a que este show exista. Entonces con eso arranquemos formalmente y sean ustedes bienvenidos al Roja del 2021. ¿Cómo le ven? Ya fue. Ay, Miriam Mata dice buenas, buenas. Elisa Sonrisas dice el nuevo setup del show. Sí, exacto. Y entonces sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo edito, pongo, muevo, andar y conecto cuando puedo y que además que ahora tiene un equipo inmenso de gente atrás porque hay team de moderación. Está Elisa Sonrisas en el chat, quien se encarga de que Mini Roja suceda básicamente. Si tienen algún comentario acerca de Mini Roja, ahí está Liz. Sépanlo. Pero bueno, quiero dar las gracias a ustedes por venir acá. Krillian, Hadeloid, Héctor, Mari Páez, Alexa, evidentemente la gente chida del team de moderación y demás. Gracias. Gracias por estar acá. Hoy cambié 1000 cosas. Ya las había probado antes, pero ahorita pues ahora sí está funcional. Entonces, nada, téngame un poquito de paciencia mientras pongo a andar todo. Pero quiero nomás dejarles aquí en claro que estamos recomenzando este show. Así que todo puede que se mueva o cambie. Y hoy no estamos en Facebook, pero estamos en vivo en youtube.com/ofcourse, en facebook.com/ofcourse y no en facebook.com/ofcourse no estamos, pero en twitch.tv/ofcourse sí estamos. ¿Por qué no estamos en Facebook? Literal, porque Restream dijo a Facebook no transmito hoy y ya. Y yo no puedo hacer nada por eso, pero están ustedes acá y agradezco mucho si pueden nomás decirle a las personas que capaz si están en Facebook, que están aquí. Ahora, teoría de la conspiranoia. Hoy me estaba quejando un poquito de la gente que quiere cerrar WhatsApp. Y ya lo mencioné hace una semana, pero el cuento es el siguiente. Ustedes puede que no lo tengan presente, pero WhatsApp está nomás normalizando, está homologando sus reglas y sus acuerdos y demás de todo lo que ya tenían en Facebook con lo que tenían en Facebook Messenger, con lo que tenían en Instagram, con ahora WhatsApp. Entiéndase, todo lo que nos acaban de poner en WhatsApp ya estábamos usándolo y ya dijimos que sí en Instagram y demás. Entonces salirse de WhatsApp no gana nada, a menos que también se salgan de Instagram y también se salgan de Facebook y de Facebook Messenger. Y lo digo porque este cuento de que no es que van a tener derechos de autor sobre tus fotos. Güey, en Facebook desde el 2014, ¿no? Y no es por quejarse de nadie. Evidentemente hay mucha gente que quiere cuidar sus datos y eso está bien. Solamente tengan presente que si se salen de WhatsApp no hicieron mucho. Y entonces me estaba quejando de eso en TikTok y ahora curiosamente no puedo transmitir a Facebook. Así que
cómo le ven. Pero bueno, veo que están dejando ahora esos financieros. Muchas gracias a Deloitte, de verdad. Gracias por tu amor y tu cariño. Creo que alguien más también dejó un poquito de cariño. Sí, perdón, Ricardo Jae dejó un abrazo financiero. Gracias. Piñas para ustedes, amor también y cariño con sus cositas. Gracias de verdad por apoyar con este show. Piñas, piñas por los millones. Dice Uriel, solo me falta irme de Instagram. Anda, en últimas son herramientas que usamos para millones de cosas. Yubis dice, desde que tienes cuenta en Facebook ya le pertenece todo lo que has puesto a la gente que y la gente quejándose. Sí. De hecho, estaba platicando con alguien en Twitter de cómo pues esa persona me decía, es que yo nunca le he dado mi teléfono a Instagram ni a Facebook. Entonces WhatsApp sí lo tiene. Y en eso pues yo creo que no sería, no sé, sería más chido que pues que no sé, que no tenga mi teléfono. Y así de a ver, hay gente que cuando se sube a Facebook Messenger añade los teléfonos no solo personales, sino de sus amigues, porque Facebook Messenger tiene el famoso subir a tus contactos para buscar a otros contactos. ¿Y qué creen? Ahí justo es cuando Facebook agarra sus datos, su nombre, su teléfono y lo guarda en su base de datos, por supuesto. Pero bueno, en fin, Argonti dice ¿por qué eres tan buena editando? Es una buena pregunta. Yo también tengo esa pregunta. ¿Debe ser ilegal hacer tan buen contenido? Exacto. Elisa edita bien chido. Gracias por decirlo. Y dice Jesse, solo fui yo. Ándale. Dice Denise, hay piñas en YouTube. Exacto. Gracias por sus piñas. Gracias por su cariño y su amor. Y gracias por ser parte de esto. Y David Noob dice, yo agrego números desconocidos que me hablan para que me aparezcan en Facebook. Ay, wow, qué buen tip. Porque fíjate que yo agrego números desconocidos y los busco en WhatsApp o los busco en Telegram para ver quiénes son. Pero nunca se me ocurrió que a lo mejor tienen perfiles de Facebook. Ándale, pues. Alan Peralta dice, ya hablaste del primer hombre trans en RuPaul's. Me enteré hace nada por Twitter. No he visto bien, pero me parece chido. No entiendo por qué la gente está tan escandalizada por un hombre trans, pero bueno, qué bueno, qué cool. Y ojalá se le dé mucha visibilidad porque en última se necesita. No sé, hablar de este tema. No sé por qué la gente que está en el drag le escandaliza tanto el tema trans, la neta. Pero bueno, dice Scarlett Cat, quizás lo que sucede es que Lisa sonríe al editar. Eso es posible. Taco de Lechuga deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Y entonces nomás quiero repasar un poquito cómo funciona este show, porque a lo mejor ya se les olvidó, como el meme así abrazando la almohada. ¿Será que recordaré cómo hacer roja? A mí me pasa lo mismo. De hecho, después de los roja, yo publico roja editados, o sea, los mini roja, los que hace Lisa. Y yo tengo una hora de publicación que se me olvidó. O sea, cuando está programando el de hoy, o sea, el de mañana en la mañana, tuve un momento de ya no me acuerdo. Y entonces buscaba los otros y fue de güey, yo hacía esto, pero así por piloto automático. Perdón. Ana Cristina dejó un abrazo financiero muy ardilloso. Gracias. De verdad, se extrañaba los lunes de roja. Yo también te extrañaba. Y pues así dice René, está en el chat. Besitos, bebé. Gracias por pasar. Gracias por venir aquí. Denise dice, aprovechando que Ofe es una vuelta por Twitter por el hashtag. Ah, gracias, Denise, por decirlo. Están usando ahorita el hashtag te quiero, Ofelia. Tuvo un encuentro tuitero y entonces eso sucedió. Es verdad. Y dice Rosy Murillo, llegando al show, qué emoción que ya estés de vuelta. Qué emoción tenerles a ustedes acá. La verdad, de paso, tengo una promesa con la gente que me apoya debido a que me apoya. Y entonces estoy dada de alta en estos varios servicios para que dé sus abrazos financieros. Entre esos, por supuesto que estoy en Patreon. Patreon es una plataforma que sirve para millones de cosas, pero pues para que ayuden a sus artistas financieros, a la gente que saben que artistas financieros, que dices, Ophelia, a la gente que hace uso de esto que se llama el dinero. O sea, ayuden a la gente a que, pues no sé, que puedan conectarse un poquito más con la vida, sobre todo nosotros artistas o personas independientes que la neta neta sí le sufrimos un chingo a esto. Pues para eso es Patreon y es una pasada por allá. Pero gracias a la gente que está ahí ya apoyando mensualmente. Un abrazo a Arturo Ale, a Ana Navarro, analógicamente Simha Haraji Cheja, a Javier Tapecho Cuevas, a Flicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Trinipe y Ariel R. Gracias por apoyar de verdad desde el fondo de mi corazón. Luisa de Mota está en el chat. Muchas gracias. A ella es porque René está saludando. Ana Mar, Kitsuro está acá. Gracias. Krilina dice, el problema con el WhatsApp es que estaba en Telegram a gusto y todos los de mi trabajo se metieron. Pues sí, para aquellos y aquellas de nosotras que usamos Telegram para fines más íntimos. Sí, sí, la verdad es que de repente llegó mucha gente, pero bueno, de paso también hay mucha gente que está suscrita a este canal vía YouTube, que de eso también no saben cuánto lo aprecio. Y le quiero dar un abrazo súper especial a Shelly Medina, a Sakura Jin, a Jessica y Mendieta, o sea, a la Jessica Cat, a
Yo de hoy paso por Ingeniería Ana Alejandra, Elsa Virginia Ascona Nieto, Brenda Pérez Lindo, yo soy Villarreal, Tatoso, Cristian Franco, Ale Galván, a Úrsula Montiel, Adri Alvarado, a Germán Briones, Moni Aranda, a Sailor Fish, José Cortés, Maite Iturralde Farías, a Ana Cristina Mo, Ardilla de la Familia, a Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita Desemplea, a Carlos Soto, Ana Velasco, Lu, Mike Lugo, Perruno H, a La Pastela de la Cocoa Val, Valentina Samsila, Flores Luis Maclache, Andrew B, Teleuma Salud, Carlos Como, Luis Gutiérrez, Tigres Aleta, Laranza Zaitzel, Mariana Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos, Aflict, Arturo Ale, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por apoyarme desde sus suscripciones. Pero bueno, Darwinismo dice René está en YouTube. Qué cool. Sí, de hecho, René está en YouTube. En YouTube también. Vayan y suscríbanse a su canal, síganle en Instagram, hace cosas bonitas, René. Mau Ángel dice el viernes cumplí 19 años. Wow. Gracias por estar acá. Qué cool. Ana Pato dice Oli, Oli. Y están ahí diciendo que un saludo a René Gauste. Ahí está René. Déjenle su cariño y su amor. Pero bueno, dice ya de lo que dice Nick Perruno es la onda. Está Perruno, es a Nick Perruno también. Pero bueno, Faragra me dice yo casi no tengo redes, solo Facebook y YouTube. Me siento toda una rebelde. Está bien, hacen bien. Miren, se vale querer proteger sus datos. Solamente sepan que salirse de WhatsApp es como darle el dinero al ladrón y luego caminar a casa y sentirse bien por llegar a casa. O sea, sí llegaron a casa, pero igual le robaron. O sea, ya le dieron sus datos a WhatsApp. Saben, es como no porque cerraron su cuenta ahorita. De repente WhatsApp va a decir hoy es verdad, debería de borrar de mi base de datos los datos de esta persona que se acaba de ir, que seguramente vuelve en dos semanas. No, pero bueno, Edgar Rigo deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por sus apoyos y así. Pero bueno, Bicho Franco dice yo uso Telegram porque me es más fácil para mí programar notificaciones. Es verdad, Telegram tiene muchas utilerías. Daniel se me dice nos ellos difundiendo el Te Buscamos Wendy. Es una chica de Jalisco que desapareció. He estado tuiteando de Te Buscamos Wendy, pero igual sepan que existe ese hashtag Te Buscamos Wendy. Y sí, la verdad es que como dice Daniel, es una chica que desapareció y sería chido que más gente se entere. Gerardo dice qué clase de Jedi serías en la Orden Jedi. No podría estar en la Orden Jedi porque es que son muy psychos, son muy estrictos. Me explico. O sea, como que ya viste a alguien. Oh, ya te fuiste al dark side. Un día te despertaste mal, no tomaste tu café, estás toda furiosa. Pues pones así. De repente llega aquí el enano verde a decir hoy la rabia te va a llevar al lado oscuro. Y entonces saben como que con cualquier bobadita te vuelves dark side. Saben que yo lo acepto. Soy Sith. Ya eso es todo. Y entonces denme mi sable rojo. Es todo lo que necesito. Es rojo de una vez. Me explico. O sea, ya ven cómo va la cosa, pero bueno. En fin, hígado de pato y si Google escucha tus conversaciones, anda. Ver si es un abrazo financiero. Aquí a mí dice tenemos que hacer un show también por las referencias de Star Wars. Pregunta seria. Puede que sí. Dice Yuriam, soy Yuri y te veo en Facebook y en YouTube estoy baneada hoy. Bueno, si team de moderación, si le pueden levantar un poquito o asomarse por la cuenta de Yuri. Sí, de hecho, Facebook no está funcionando ahorita. Es lo único que puedo decir. Entonces lo siento, perdón. Gracias por pasarte por acá, Yuri. Me duele en el corazón no poder transmitir a Facebook porque es una plataforma muy chida y muy bonita. Dejando de lado lo que dije hoy en TikTok acerca de Facebook, pero bueno. Ángel Boria dice los Jedi son los cristianos del futuro un poquito. Cristian dice necesito consejos. Me espera la sección de abrazos. Ok, va. Y Descarados dice el título ahora se me hizo entrar. Hola, Diana. Ahorita hablamos del tema de comida porque esto es algo que me despierta mucho interés. Pero hey, no puedo arrancar el show, no puedo hacer nada sin también darle, o sea, vamos a hacer eso otra vez. Pero hey, no puedo arrancar el show sin antes darle las gracias a la gente que se suscribe vía Twitch, que también son un chingo. Y la verdad es que muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y su cariño. Un abrazo súper especial a Roger y ya a Marily Ram 18. Sí, solo sí, pero no. Pati Vela, David Rendón, a Maya 107, a El Sucio, ese nombre, a Padierna FR, a Iván Rice, Wolf Rapso y Bicho Franco Nekashi, a Bayona Gordita. Besitos, Bayona Gordita. De hecho, estuvimos hablando en cambio otra vez. Gracias por escribir a Dale Caro, Carlos Cravioto, a Eriola Sakura, a De Ciudadana con doble G. Qué divertido, porque debajo de con doble G está Denise con dos S's. Ahí de Pato Caos, Miguel Cat Power, Daniel Hope, a Retumón, a también al aquí al de el de los camotes. Un abrazo a usted, señor. También un abrazo a Wisteria, a Xacuzzi, a Synconit, a Kirby 474, a Fausto Ceturino, a Jessica, Santina, Joe Saurus, Charles Is 1105, Sankoku 666. Un abrazo también a Musicarina Garnachita, a Artist Row y a Tía Letal. Gracias por ser parte de esto. Scarlet Cat dice que si se puede hacer Trekkie o Warsi al tiempo. Yo voy a ser bien fundamentalista, voy a decir que no, solo puede ser Trekkie, punto. Pero si sí hay gente pues por ahí que no quiere ser feliz y es Warsi, pero bueno. Ana Jasmine dice que si me dolieron mis tatuajes, algunos. Tengo algunos aquí cerca. Mientras más acerquen a huesos, más duele, pero depende, ¿no? O sea, tu perfil de dolor y estas cosas, ¿no?
Pero bueno, los camotes, exacto. Hatsibi dice un saludo al de los camotes programado en el set. Es un sound effect. Sí, yo a veces miren lo que yo hago es que aquí con la botita, cuando golpeo la silla aquí bajito, suena el de los camotes. Ya no va a sonar porque ya sonó una vez, pero pues eso pasa, ¿no? Pero bueno, Leonardo Dracón dice caballero, gracias por estar acá. Dice Arama María, escucho tu voz. Muchas gracias, Karen Melo. Dice: siento que es insensible que tú eres de la gente que quiere salirse de WhatsApp porque no están de acuerdo con sus políticas. Pues eso está hablando largo de eso en Twitter y le estoy dando seguimiento a eso. De nuevo, está bien querer cuidar tus datos, solamente que como lo están haciendo, puede que no sea el camino. Lex dice: un placer pasar y escucharte. Gracias por estar acá, Lex. De hecho, nos debemos un abrazo. Ya ven que ahora sí, otra vez el de los camotes. Pero bueno, Luisa dice: yo creo que el sonido de los camotes es un efecto. Es un efecto. Es el Willem Camote Scream. Pero bueno, de paso también sepan que este show tiene un chat y el chat se trata de ustedes. De hecho, lo que sucede aquí en el chat es moderado. Entonces solo sepan que hay algunas cosas que no se permiten o se celebran tanto. Por ejemplo, el escribir mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque si alguien escribe mayúsculas, luego le responde mayúsculas y luego se vuelve un mayúscula fest. Y entonces se pierde mucho cuando está todo en mayúsculas y es bien difícil bajarse ese tren del mame y ya. Pero en eso, un abrazo súper, súper, súper especial al team de moderación, quienes se encargan de que esto funcione. Esto, a ver, pues si puedo señalar ahí ya quienes se encargan de que eso funcione. Un abrazo a Caro Uva, Uriel, Fabián Montse, Jesse Tutix, al hígado de pato, a Cusi, Denise Aflicta, Nisa Gama Volantis y aprovechando que están en el chat, besitos y abrazos infinitos para René Ghost, quien está por aquí saludando, y para la Bu también. Pero bueno, Dan Chávez dice: me encantan las pérdidas, pero creo que le urgen clases de expresión de género. ¿Cómo que a las pérdidas? Las pérdidas, las pérdidas, las pérdidas. Ok, suenan, pues están perdidas, ¿no? O sea, si dices les urgen clases de expresión de género, están perdidas. Juan Eluard dice: pensé que el de los camotes pasaba por mi calle y iba a salir por un plátano con lechera. Wow, venden con lechera. Si quiero camotes. Daniel CM dice: off, habla rápido para enseñarnos a acelerar nuestro entendimiento. A veces hay gente que se queja, pero así como muy profunda. Ofelia, hablas demasiado rápido. ¿Qué pedo? Y yo, pues bueno, ahí abajo hay un engranaje donde le pueden bajar de la velocidad si quieren. Una vez le dije eso a alguien y pues se puso bien punk, ¿no? Entonces yo así, ¿qué más te digo? Sabes, como que ya sí hablo. Además, imagínense si hablara lento lo que duraría este show. Pero bueno, dice Scarlett, el sonido de los camotes es como el gato de Schrödinger un poquito, el sonido del camotero es enlatado. Sí, miren, el sonido de los camotes es la risa enlatada de hoy. En los sitcoms de antes teníamos así, jajaja, ahora tenemos un camotero que pasa de vez en cuando. Pero bueno, Ángel Boria dice: si el de los camotes tiene efectos, una bandera usurpadora, un fondo falso, eres parte de la conspiración. Puede ser que sí. A lo mejor todo esto se grabó en la luna, en el mismo set en Los Ángeles, donde se graba la luna. Pero bueno, en fin. Karen dice: en mi rancho no pasa el de los camotes. Lo siento mucho. Tenemos que ir por ellos. Wow. Y Hatsi dice: algún día saldrá corriendo por un camote. Va a suceder algún día. Pero bueno, ahora sí, ya llevamos andando un buen de tiempo. No conectó Facebook y yo creo que ya no va a conectar Facebook. Entonces el stream es lo que es. Tristemente quiere decir que hay gente que no va a llegar. Ni modo. Pero sepan que esto igual se queda aquí guardado, queda recalentado. Lo voy a subir a Facebook después. Entonces lo verán en Facebook en algún momento, solamente que no habrá chat. Y ustedes son el show hoy. Entonces, gracias por venir, gracias por su apoyo y su cariño y su amor. Entonces vámonos a de lo que va el show hoy, porque cómo funciona Roja. Pues primero que vamos a estar aquí al aire varias horas, llevamos ya hablando 34 minutos y luego lo que vamos a hacer es que vamos a discutir un tema en particular, un tema muy centrado que quiero traerles a ustedes, quiero discutir con ustedes. Esto es más una plática que un show. Pero luego, cerrando eso, repasar un poquito de noticias, que era una sección que iba a eliminar, pero mucha gente me dijo: no, Ofelia, déjala, déjala. Y gracias, agradezco mucho su feedback. Y luego, después de eso, una larga sección de preguntas y respuestas para que me digan lo que quieran o podamos platicar. Así casual, miren, tengo aquí mi tacita. Esta no es la taza vaquera, esta es otra taza, pero esta es mi pequeña taza para las terfas. Y la traigo aquí conmigo siempre. Entonces la voy a guardar para el final del show para poder platicar con ustedes y poder consumir algo. En cuyo caso, les invito a ustedes a que si ustedes acompañan su Roja con algo, vayan por ese algo, sea lo que sea. Yo no voy a juzgar su consumible. Si ustedes juegan algo, si ustedes ven algo, si ustedes trabajan algo, adelante, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que nos acompañemos y vamos a estar aquí un buen de tiempo. Entonces, dejando eso de lado, hoy les quiero hablar de un tema que me es bien abstracto, que es el tema de la comida. Veo que están explicando lo que es un camote. Quizás a lo mejor si te sirve este término, una sweet potato, que es la papa dulce, supongo. Yo no sé cómo se conseguiría un camote en Colombia, ahora que lo pienso. Pero bueno, el caso. Hoy justo quiero hablar de comida, pero quiero hablar de comida y quiero nerdear y quiero hablar de ciencia.
Y entonces hay muchas cosas que le quiero rascar por ahí a esto de la comida y el cómo sabe, pero sepan que yo no tengo este gusto profundo por la comida y es algo que quiero trabajar en mi vida, pero es porque tengo anosmia y mucha gente ya lo sabe, ya lo he hablado antes. Pero el cuento de la anosmia es que pues literal la comida me sabe muy poco. También no huelo, ¿no? A mí me tuvieron que decir así de frente que la coca cero saben diferente, es una vieja historia. Y el punto es que de lo que voy a hablar hoy es acerca de cómo saben las cosas. Así que voy a hablar de algo que no entiendo. Y no más, pues confío con su lectura crítica de lo que yo diga, confío con su creatividad y con su apoyo para que si digo algo muy fuera de lugar, no más me tengan tantita de paciencia. Pero quiero discutir esto más que presentárselos. Entonces vamos a hablar un poquito de los problemas de la comida del futuro. Pero bueno, vámonos con eso. Dice Scarlett Cat que hay camote amargo. Ándale. Bueno, hay algo que decir acerca de mi gusto por la comida que a lo mejor algunas personas lo habrán levantado. Yo sé que René ya lo cachó y pues ya igual y se lo he dicho 100 veces, pero bueno, o sea, no cacharlo sería imposible. Pero curiosamente la comida dulce sí me sabe, sí la puedo distinguir mucho más fácilmente. De hecho, sí puedo distinguir la diferencia entre arequipe, cajeta, dulce de leche, no como que helados cuando son dulces y persigo la música, porque estoy escuchando música, persigo la comida dulce. Y entonces una de estas cosas que me pasó mucho creciendo en Colombia es que así como en México, como que el toque sorpresa, la estrellita, el brillito, el punto sobre la I de la comida, las rayas en la T de la comida en México es ponerle chile, ¿no? Como que de repente ya acaba el plato, ya hice el arroz, hay un chilito ahí, ¿no? O sea, en Colombia pasa exactamente igual, solamente que en vez del chile, pues ponen una fruta. Así que el twist de las bebidas siempre es con mango, con piña. También por eso me gusta tanto la piña, pero siempre hay como una fruta por ahí sorpresa, ¿no? Y el tema es que creciendo, pues tengo recuerdos infinitos de comer millones de frutas, que para rematar, si alguna vez viajan o han viajado por Latinoamérica o hablan con gente de otros países latinoamericanos, se van a dar cuenta que frutas es de esas cosas que cero hay consistencia en Latinoamérica. Digo, para muchas cosas, o sea, no más cómo se dice la jaqueca, la cruda, el ratón, el chuchaqui, todo eso es lo mismo. El guayabo, no popote, pajita, pitillo, todo eso es lo mismo. Pero una de estas cosas que tengo yo muy presentes es como la comida en Colombia suele ser bastante más dulce y a lo mejor por eso es un poquito más dulcera que la comida en México. No siempre. Yo sé que hay unos platos súper dulces en México. No estoy negando que aquí, o sea, no estoy diciendo México es todo agrio, ¿no? O puro chile, sino que en Colombia te encuentras con frutas por todos lados. Es el twist sorpresa, ¿no? Cuando te venden la nueva agua mineral es con un giro de mango, ¿no? Como que le añaden piña a las cosas. Y hay muchas frutas colombianas que de hecho no he podido conseguir acá, pero a lo mejor sí existen acá abajo otro nombre, como sea. El punto es que cuando estamos organizando como que nuestra vida en el súper, se nos súper mega olvidó. Pero esto de tener comida disponible todo el año es raro. De hecho, en un invierno, hace como unos como 3 años, estaba como con una amiga aquí en el súper y me acuerdo que me decía, ella es europea y ella me decía, es que se nos olvida que estas no son frutas de esta época, ¿no? Y es de, pues sí, es verdad, ¿no? Y hay cosas que escasean un poquito en algunas fechas o que se vuelven así como todas no wangas, como que de repente las fresas cuando no son de temporada son unas fresitas y todo, y cuando son de temporada son todas cool. Pero en este caso, lo que suele suceder es que pues igual las consigues y eso no era así. Ana Mar dice que se prueba el lichi. Claro que sí, el lichi lo amo con todo mi corazón. De hecho, en la Florida lo consigues con mucha facilidad. En la oficina, me acuerdo cuando vivía en Miami, llegaban personas así, dejaban bolsas de lichi para que tú comas todo el día mientras trabajas, ¿no? Que también en Miami consigues muchas frutas. Pero el punto, dice Daniel, México hasta lo dulce tiene sal y picante. Exacto. Pero el punto es que las frutas han sido muy raras y yo aprendí algo de las frutas que puede que ustedes sepan desde hace mucho tiempo, pero para mí esto me fue muy nuevo y tuvo un momento de claro, de razón. Y es que primero que todo, cuando yo crecía, yo recuerdo comer unos bananos, que aquí se llaman bananas, unos plátanos más dulces que lo que se consigue hoy. Y de hecho recuerdo que en el súper te vendían el plátano dulce y el plátano, no el banano. Y bueno, plátano, banano y banano dulce. Así me acuerdo que te lo vendían. Y como que no entendía qué era, y unos más pequeños, unos más grandes. Y hoy en día como que todo se volvió el banano estándar.
y no pasa nada con eso, excepto que muchos años después descubrí que es que hay estilos de banana, cepas o variantes. Y hay una banana en particular que es la que se vende en todos lados, que es la que conocemos con su tamaño específico y demás, que se llama la banana Cavendish. Pero el tema es que la banana que se consumía antes era otra cosa que se llama la Michelle Gross. Y esa ya no se consigue. Y es raro porque en este mundo donde tenemos, por ejemplo, o sea, podemos consumir salmón alasqueño en Miami. Pensemos en esos dos segundos. ¿Qué quiere decir que existe el salmón alasqueño? Que hay gente que todos los días saca peces del agua, los sube a un avión y los envía a una cantidad de lugares en Estados Unidos y en México también, ¿no? Ahorita en la pandemia comenzó a suceder que como no había gente volando, igual estaban volando los aviones solamente para transportar este tipo de productos. Y eso es un decir. Hay gente que no lo tiene presente, pero en Guadalajara hay un pan en particular que es el pan de la torta ahogada que se llama el virote. El virote es un pan que solo se puede hornear o se puede preparar y hacer en Guadalajara por la altura, por la presión, por el clima, por millones de motivos. Pero el sabor del virote específico se da en Guadalajara. Lo puedes intentar de hacer en otros lugares, pero no va a ser lo mismo que el que se hace en Guadalajara. Y por eso es único. Y créanlo o no, hay gente que lo vuela de Guadalajara, por ejemplo, a la Ciudad de México todos los días. Entonces pensemos en esto. Virote traído de Guadalajara todos los días. Me explico. Pensemos en esto. Vivimos en este mundo donde se puede hacer un pan en Guadalajara y consumirlo en la Ciudad de México, ¿no? Y esto ya es normal. Entonces, ¿por qué chingados no puedo conseguir mi banana dulce? ¿Qué fue lo que pasó? Y es que hay una historia bien horrible con eso, donde resulta que la Gros Michel literal se acabó, tan se acabó que hay gente que turistea a ir a conseguirla. O sea, su como juego es va a ver dónde la venden todavía. Y son estos lugares súper raros donde todavía la crecen y todavía la puedes conseguir y probar. En México puede que todavía la consigas en algún lugar que otro. En Colombia tengo entendido que hay algunas personas que todavía consiguen Gros Michel y se ve medianamente similar, pero no es lo mismo. Y es que si ustedes nunca han crecido plantas o si nunca lo han visto en acción, no sé si sepan que ustedes pueden clonar plantas o árboles. Entiéndase, si yo tengo un árbol, no sé, un naranjo que está creciendo y le remuevo un trozo del árbol entero, con cuidado puedo poner eso en otro árbol similar o a veces bien puesto puedo crecerlo por su propia cuenta. O sea, lo que haré poder puedo hacer un injerto y seguir creciendo ese naranjo en otro lugar. Y esto es un proceso de clonación literal. Pero el tema es que así es como se clonan los árboles de las frutas. Entonces, si tú tienes un naranjo que está creciendo acá, puedes tener 6 naranjos si quieres. Con el tiempo suficiente, simplemente los vas clonando uno al lado del otro. Diego, el de los tamales otra vez, se va a caer el stream nuevamente, al parecer. Pero bueno, dice Eduardo, el otro es el plátano macho. Gracias por decirlo. Uriel dice virote mejor que telera. Jesse dice pensé que virote era el nombre del torcido en Sonora. Ándale. Y dice Eri, el virote es mejor a la telera. El bolillo están discutiendo eso. Qué chido. Pero bueno, entonces resulta que la banana que consumimos, lo que compramos en el supermercado, es una banana en particular que se llama la banana Cavendish, que es esa que tiene esa forma. Y si no lo tienen presente, es la misma banana. Entiéndase, todos los bananos que crecen banana Cavendish es la misma pinche planta que una persona clonó y luego lo volvió a clonar y luego lo volvió a clonar, luego lo volvió a clonar y así y la venden y tú la compras y tú tienes tu cepa y la pones. Entonces todos los bananos son de la misma planta, por así decir, y se puede hasta rastrear como la historia de quién le compró a quién, cuándo, en qué año y de dónde vino y cómo llegó y todo eso, ¿no? Y eso es súper bonito porque pues quiere decir que tenemos una cantidad ridícula de consistencia. Por eso las bananas son como siempre el mismo tamaño, no sé qué. Pero pues evidentemente se han modificado mucho. De hecho, las bananas silvestres no tienen nada que ver con las bananas que conocemos. Aquí les presento la diferencia. Esto es una banana comercial al lado de la misma en silvestre que tiene semillas adentro. ¿No? Y pues así se creció la Cavendish porque se seleccionó una en particular que tuviera ese tamaño, que tuviera ese peso, que tuviera ese sabor y esta se distribuyó mucho, 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 mucho. Esta es la Gros Michel, por si no la han visto, la de acá a la izquierda y aquí a la derecha está la Cavendish. Y si se fijan, la Cavendish pues la reconocemos. La otra puede que alguien diga yo no sé si es una banana, se los juro, aunque evidentemente pues claramente lo es, ¿no? Dice Cristian, lo mismo pasa con el aguacate. Exacto.
El tema es que a eso de como los 50 y 60, si mal no recuerdo, sucedió que se dio un hongo particular que ataca o atacó a esos bananos específicos, a esa planta, a esa, bueno, a varias plantas, pero que pues a las plantas de la Gros Michel, pues nada, pues las los infectaba, y como es un hongo, entonces se pasa por la tierra. Entonces si muere un banano porque pues tuvo su hongo, entonces ya pues mueren los de al lado, y la gente los transporta con solo tocarlos. Como que se vuelve un tema así como pues literal pandémico, pero como todos son la misma pinche planta, si afecta una, ¡pum!, afecta todo el plantío. Y entonces el Gros Michel se acabó porque comenzaron a llevar el hongo de lado a lado. Nadie sabía, no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Y en últimas fue reemplazada por la Cavendish, que no le afectaba el hongo. Así que en lo que se están muriendo algunos plantíos y se están quedando gente sin bananas para vender, otros estaban como que comenzando a andar y pues podían seguir porque tenían otra. Y dice Daniel, es el bananocalipsis. Exacto. F por la Gros Michel, porque entonces ahora nos cambian el estilo de banana y la banana Cavendish es menos dulce que la Gros Michel. Y de hecho la consistencia es diferente. El problema es que ahora ya apareció otro hongo que está atacando las bananas Cavendish. Y cuando les digo que la banana Cavendish es la que se vende, es como el 97% de la banana es Cavendish. Y esto es una crisis, pero magnánima, porque el hongo se ha ido documentando por dónde pasa. Se llama Fusarium R4T. Aquí está, ataca las raíces de la variedad del banano Cavendish y del plátano. Y no hay cura, no hay cómo solucionarlo. Y simplemente en los lugares donde se ha dado, se acabaron los plátanos ahí. Entonces, lentamente la gente ha visto cómo se está acabando como la distribución de banano de plátano y no hay nada que se pueda hacer. De hecho, por eso hay todo tipo de control de que si tú estuviste en este plantío ya no puedes entrar a este otro. Si estuviste aquí, pues no. Dice Daniel, lo importante es la biodiversidad genética. Exacto. Y eso se cura con tener una biodiversidad inmensa de plátanos, pero como tenemos uno que es el comercial, no se crecen otros y no se han crecido otros. Y los que quedan silvestres no se podrían vender porque de nuevo, o bueno, no se pondría a vender con facilidad porque de nuevo ya se ven muy diferentes. Es que la neta, neta, vas y los miras y dices no, pues güey, sí, la neta sí los cambiaron un poco. O sea, sí, sí, ya quedaron bien modificados los pinches bananos de tanto moverlos y tanto ajustarlos. Yo no dudo que habrá quien ve el silvestre al lado y lo considera por dañado, aunque está en perfecto estado. Pero el punto es que entonces las Cavendish están no solo en riesgo, sino que están, la verdad, casi que huyéndole. En Colombia, por ejemplo, hay todo tipo de controles que de dónde has estado y literal es pues como pues, estás rastreando como si fuera él. ¿Quién está diciendo qué tipo de COVID es este? Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, esto se sabe desde hace rato y lentamente se ha ido protegiendo los plantíos que quedan. Pero la verdad es que mucha gente como que dice que eventualmente esto es como medio inevitable, como que si le das el tiempo suficiente, ese hongo va a llegar porque ha llegado a las otras. Y entonces ahora qué hacemos? Pues bueno, el tema es que por ahora se ha podido controlar mucho y en potencia puede que si nos cuidamos, bueno, si la gente que planta y cría estos bananos se cuida, puede que tengamos Cavendish por un buen de tiempo. Pero hay una arista que es la que quiero discutir hoy y esto está bien complejo de entender, pero es que es una amenaza contra todo esto que tenga que ver con la agricultura en general, porque el tema es que nuestra vida, si ustedes se sientan a analizar la historia de la humanidad por donde sea que le rasquen, se van a topar con que hay una cantidad ridícula de historias que se forman alrededor de dónde sí se pueden plantar cosas y dónde no se pueden plantar cosas. Hay una cantidad ridícula de historia de la humanidad que sucede porque invadimos una zona y ahora es tierra árida y ya no la podemos tomar. Entonces ya nos vamos de aquí. Las ciudades se construyen donde puedes plantar. O sea, la agricultura es muy importante. Piensen ustedes como hasta los aztecas no estaban aquí porque aquí es donde plantaban. Saben, como que es groseramente, es violentamente importante el poder crecer comida al lado donde vives, porque si no, no puedes tener civilización. Y en este caso en particular comienza a pasar que pues no, pues o sea, pasan los años, comenzamos a tener mucha ciencia alrededor de esto de la agricultura y nos topamos con que la civilización se forma de tal modo que igual como que obliga a que la agricultura suceda en algunos lugares. Entiéndase, el norte es el norte y pues se pueden crecer una cantidad ridícula de vacas, ¿no? Pero si de puro chance ya no pudieras hacerlo por alguna política, ¿a dónde te llevas todo eso? No, o sea, no es como que puedas tomar eso y lo traemos al centro de México, porque pues en el centro de México hay urbes, ¿no? Cosas así, como que ya se estableció la humanidad alrededor de sus zonas donde sí se puede plantar y donde no. Pero estamos enfrentando una cosa que puede que ustedes conozcan muy bien, que se llama el calentamiento global. Y el calentamiento global tiene un pequeñísimo problema que
pues puede que lo hayan escuchado antes o no, pero es que va a calentar el planeta. El tema es, estamos llenando nuestros vientos, aires, cielos y nuestra atmósfera de gases que técnicamente no deberían de estar ahí en esa concentración. Y entonces tenemos una como extra cobija que, pues, que mantiene que nuestro como que radiación de la temperatura del sol, estas cosas, se mantenga aquí atrapadita y no se vaya. Esa extra cobija pues es básicamente de dióxido de carbono. Y por consecuencia, el planeta se está calentando. Hay millones de cosas que se pueden medir de eso, como por ejemplo, pues está subiendo el nivel del mar porque se están derritiendo los glaciares y se está derritiendo los hielos y estas cosas. Pero la otra cosa que está pasando es que está como terraformando un poquito el planeta. Y entonces quiero hablar de esto como una cosa inevitable. Ok, quiero que lo tengan en su corazón como esto ya no podemos hacer nada. La verdad es que hasta hace muy poquito como que se hablaba de es que si paramos ya, pero no hemos podido parar. Es que si le bajamos aquí, no hemos podido bajar. Y entonces estamos a un pelito de llegar a esa fecha donde ya va a ser irreversible, donde de repente se van a liberar unos gases que están muy atrapados en los hielos, por así decir, estoy simplificando. Y entonces ahora eso ya no se puede volver a poner ahí con facilidad. Tenemos que no, como que el tema es que sí se va a calentar el planeta. Y entonces quiero que vean lo que va a pasar. Lo más impresionante es que si ustedes ven una imagen de del planeta, a ver, vamos a ver Planet Earth, así lo voy a buscar solito, mapa, se van a topar con una cantidad de como consistencias geográficas que pues puede que conozcan o no, no pasa nada, no todo el mundo las tiene que tener observadas, pero se van a dar cuenta, esto está capturando, espero que esté capturando mi, nos va a verificar eso, que esté capturando el cursor, cha-cha-chan, ya está, ahí debería estar capturando el cursor, pero si se fijan en el planeta, tenemos una zona desértica que atraviesa literal la misma latitud. Entiéndase, ven como el desierto del Sahara medio empata con el desierto mexicano, ¿no? Que medio empata con esta zona desértica. Saben como que esta zona está acá. Luego tenemos este espacio ecuatorial que se comporta de modos muy estándar. Y luego tenemos que, o sea, las zonas como que tienen ciertos climas al norte también los tienen al sur, ¿no? Fin, es un estándar que funciona como que, por así decir, a lo largo de la entera latitud del planeta y no va a cambiar. Entonces, si tú tienes una franja arriba, la vas a tener abajo. Y el cuento con el calentamiento global es que la franja del centro, que es por así decirlo más caliente, es donde está el desierto, va a crecer y va a empujar esas franjas verdes más hacia arriba. Ahora, antes no las había empujado mucho porque arriba tienes muchos hielos, tienes una precipitación diferente, una iluminación que el sol diferente, etc. Pero como ya está más caliente el planeta, entonces empujas hacia arriba desde el Ecuador y hacia abajo desde el Ecuador las zonas más fértiles. Y por consecuencia, entonces se va a generar este cha-cha-chan. ¿Dónde estás? Aquí se va a generar esto. Esto que estamos viendo acá es el nuevo espacio de zonas que donde se van a poder plantar cosas, donde se va a poder hacer agricultura. Y pues como acuérdense que desde el Ecuador para arriba se va a empujar y desde el Ecuador para el sur se va a empujar, las zonas centro van a perder mucho espacio de agricultura. O sea, no van a ser tan fértiles, o sea, les va a ir mal. Aquí están, van a tener una pérdida de más del 5% en zonas, o perdón, en así por traducir esto, ¿no? Van a tener un 5% en su capacidad de producción, o sea, una pérdida pues grande. Y la zona europea se va a volver fértil hacia el norte. Vean esto, se va a volver fértil hacia Inglaterra. Me explico, esto en Estados Unidos se va a volver fértil como ya hacia Canadá. Y además hay una injusticia acá donde resulta que en la zona sur del globo hay menos tierra. O sea, la zona fértil del sur va a existir menos porque pues literal hay una cantidad ridícula de océano a comparación del norte. Entonces, por consecuencia, vamos a tener un cambio que va a ser pues de nuevo inevitable, donde las zonas donde podemos hacer agricultura como que fértil como la conocemos no van a ser las que conocemos ahorita. Y esto le va a dar en la madre a una cantidad ridícula de sistemas. Dice Uriel, antes estábamos atados a condiciones climáticas de cada especie para hacer producir. La agroindustria cambió eso, pero se abusó. Claro, porque además somos muchas personas, ¿no? Alfonso Quiroz dice, en Colombia el año pasado una invasión de un hongo que destruyó hectáreas de plátanos. Ese es el hongo del que les estoy hablando. Aura Cedeño dice, los agricultores de pueblo que cultivó el tomo parcialmente natural serán ricos. Entonces ya hablamos de eso y lo peor es que no. Irina dice, el calor no estuvo bueno este año todo el año. Sí, que de paso cuando se habla del calentamiento global, una de las cosas que va a suceder es que tanto como tenemos calentamiento, también va a haber como climas súper fríos, porque vamos a tener estos como pendulazos
Entonces de repente vamos a ver nieve donde antes no se veía y sequías donde antes no las teníamos. De hecho, no acaba de caer una cantidad de nieve en Madrid, ¿no? Eso se va a volver como más violento, como que huracanes donde antes no había huracán, ese tipo de cosas. Y entonces el tema es que cuando estamos pues, viendo este como cambio de decir dónde se puede cultivar, pues si tenemos una zona súper controlada donde se pueden cultivar bananos o plátanos y ahora de repente nos dicen, ah, pero ahora hay que moverla, pues vamos a tener problemas porque ese mero cambio de dónde se puede cultivar y que sí se dé, puede romper la industria. Dice Romero, dice el clima nunca podrá ser el mismo por la eternidad, es inevitable que cambie. Lo que pasa es que en este caso está calentando, o sea, el tema es que el sistema sí va apuntando en un sentido que se puede predecir. Elia Rodríguez de las tierras de cultivo están arruinadas. La mayoría de esas verduras perfectas se producen en invernaderos. Sí, ahorita hablo un poquito más de eso. Y dice Krillian, con el calentamiento global vamos a tener climas más extremos, tanto en la diferencia entre las estaciones como los fenómenos naturales. Exacto. Pero bueno, y entonces volviendo a este mapa, quiero que tengan presente que lo que va a suceder es que las zonas que ya conocemos como la típica zona bananera ya no va a ser tan bananera. Quizás la zona bananera ahora va a ser hacia el Perú o hacia Chile. Quizás la zona bananera va a ser hacia el norte de California. Saben, quizás la zona bananera va a ser otra. Ni hablar del norte de Rusia. Y entonces esto puede ser una amenaza total para no más el cómo se está plantando todo ahorita. Pero luego van y se asoman. Y el problema es que esto no está pasando solo con los bananos. Esto está pasando con una cantidad ridícula de sistemas que están establecidos y es una mezcla de calentamiento global con literal esquemas económicos, porque no sé si lo saben, pero resulta que en Colombia puede que se acaben los plantíos de café, porque ahorita donde se está cultivando café, pues si bien la zona da café todavía, lo que se llama en Colombia la zona cafetera, esto puede que desaparezca. Y el motivo no es que necesariamente ya no funcione ahí el grano tal cual como antes, aunque lo que puede suceder es que igual esas personas tengan que mover sus plantíos de café. El tema es que en Colombia en particular, las zonas cafeteras se le dieron a gente agrícola. Hace unas como dos o tres décadas, se le literal por temas de organización social, se le entregaron a las personas que trabajaban la tierra y esas personas pues cuidan su trozo de tierra. Esto estoy hablando de la zona cafetera colombiana. Y ahora que está cambiando la calidad de la tierra, la temperatura en general y donde sí se da el café, pues van a tener que comenzar a migrar sus plantas tantito más arriba a un espacio que antes se consideraba más frío. Lo que pasa es que el más frío de antes ahora es la temperatura ideal para el café y esos plantíos de ahí arriba ya no les pertenecen, dejando de lado que también, o sea, tu tierra es esta, pero la que da es la de allá. Entonces se comenzó a mover ya y ahorita en Colombia hay una pequeña crisis porque justo estas personas están diciendo, güey, es que el café ya no da y está dando muy poco. Esto también medianamente de muchos modos está pasando en Brasil. Entonces no se ha calentado el planeta todavía, pero puede que el café brasileño, que es de lo que más hay, y el colombiano, que también es de lo que más hay, ya no sepa bien a dónde ir. Puede que Oaxaca no sea óptimo para el café y puede que muchos otros espacios tengan que como que cambiar su pues, dinámica de cómo plantan. Y el problema es que esto va a hacer que mucha gente pues entre en todo tipo de complicaciones porque pues esta industria ya está establecida. Así que yo quiero que consideremos un escenario que yo sé que suena en el hiperfuturo, porque no estamos acostumbrados a pensar en el futuro porque estamos en una depresión y no nos gusta pensar en el futuro ahorita. Pero bueno, pero quiero que pensemos en el 2050. El 2050 suena lejos, ¿no? Por allá, güey. Pero ahora pensemos de hace 30 años. Hace 30 años estamos en 1990, que era cuando estaba Nirvana. Me explico. O sea, puede que lo recuerden. El 90 fue ahorita, no? O sea, yo sé, fue hace 30 años, pero el 90 no fue hace tanto tiempo. Ahora pensemos de aquí para allá, no? 30 años es muy probable que pues, nos acerquemos a eso y que nos acerquemos a verlo suceder. Y en el 2050 justo se predice que ya las zonas donde se da ahorita el banano, el plátano y las zonas donde se da el café, ya en el 2050 ya no lo van a dar. Punto. Ya con el calentamiento global. Y si sigue el patrón que viene, pues que trae desde hace rato, simplemente esas tierras ya no van a ser óptimas para que den esas plantas. Y entonces se va a destrozar toda la industria del café brasileño, colombiano
y el mexicano. Y esto, pues nada, la solución es que se comienza a plantar el café colombiano quizás en, no sé, Perú. El café brasileño se comienza a plantar en la Argentina, pero estos cambios, como vienen de una industria, puede que la rompan, ¿no? O sea, mientras se restablece, a lo mejor el café se vuelve una cosa carísima, a lo mejor el café se vuelve complejo. En fin, esto hay que platicarlo y que tenerlo visto, porque esto es de aquí a 30 años. Acusi dice: mi ciudad es cafetalera, nos vamos a quedar sin nuestra máxima fuente de ingresos. ¿En dónde estás, Acusi? Pero sí, va a seguir viva para ese entonces, dice Gama. Pues sí, vamos a estar viviendo para ese entonces, muy probablemente. Fernanda dice: años sin escuchar tus live, gracias por estar acá. MF dice: ¿alguien tiene un aproximado de cuántos serán los primeros pasos del calentamiento global? Ya se dieron, de hecho, ya sucedieron. Andrea Betancourt dice: los invernaderos se adaptarán más para hacer ecosistemas simulando climas. Sí, ahorita hay por allá Córdoba, Veracruz. Claro, por supuesto. Sí, Veracruz va a ser una zona que no va a ser tan óptima para plantar lo que está plantando ahorita, por ejemplo. Y ahorita hablamos un poquito más porque hay algo que amenaza a Veracruz en particular, bien rudín. Pero bueno, esto es nomás lo que está sucediendo con esto de que las tierras y los espacios donde ahorita se crecen pues algunos ítems en particular se van a tener que mover. Hay otra cosa que afecta el crecimiento de las plantas y de la comida y de las verduras y lo que sea, que también es muy importante considerar, que ya está impactando al vino. Y de esto ya lo había hablado antes, pero el vino, pues nada, hay como ciertas zonas en particular que pues ya son muy marcadas y conocidas, pero además el vino tiene hasta denominación de origen en algunos lugares. Y el tema es que el motivo por el cual se crece ahí es porque esa tierra da esa uva en específico. Merlot es una uva. Y pasa lo mismo que el Cavendish. Es esa uva que la clonan y 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 la siguen dando. Entonces, por supuesto que si una cosa le afecta a una uva, le va a afectar a todo el viñedo. Y ahora el tema es que no solo está cambiando la zona óptima donde la puedes crecer, por eso la tierra y demás, que además algunas tierras son muy dadas a formarse de ciertos modos porque se lleva plantando ahí por 200 años lo mismo. La otra cosa que está cambiando es que con el calentamiento global, las épocas de cosecha están cambiando también. Y entonces sale a luz que los vinos en particular ya están sufriendo de todo tipo de complicaciones, porque resulta que el vino pues está dando a cosecha meses antes, bueno, semanas antes en algunos casos, perdón, no meses, semanas antes en algunos casos, días antes en otros casos. Y esto entonces ha llevado a que al sacar la uva antes, porque si no, pues ya está dañada, la uva sale diferente, lo cual quiere decir que las uvas del vino, como las conocemos, pues se están sacando diferente y por consecuencia la uva sabe diferente. El vino de hoy, si ustedes se toman un merlot de hoy, sabe diferente al merlot que se tomaron nuestros abuelos y abuelas. El vino de hoy ya cambió. Y el tema es que de aquí al 2050 va a seguir cambiando. Y el 2050 se está hablando que el cambio va a ser tan drástico que hay quien lo está planteando de ya clasificar como otra uva. Ahora, la otra cosa que va a pasar es que, de nuevo, donde se está plantando ahorita se va a calentar mucho. Entonces la zona más óptima para crecer vino es posible que sea por allá en Noruega. Así que en el 2050, o sea, cuando escuchamos Nirvana en el futuro, o sea, 30 años hacia adelante, puede que el mejor vino sea un vino noruego, que quién sabe bajo qué tierra se plante y quién la lleve y qué viñedo, porque todos estos viñedos que están aquí ahorita a lo mejor quiebran y esas empresas quién y familia, ¿no? Esto puede ser raro de analizar o de vivir, pero ya está pasando. Merlot en particular es la uva que más se considera vuelta a problemas por esto. Si bien los científicos no saben cuánto tiempo podrán durar las variedades actuales del merlot, han dicho que va a ser la primera víctima del cambio climático entre las variedades de uva. Pero pues también aquí, por ejemplo, Cabernet Sauvignon capaz si no se consigue. Y demás. Así que la otra cosa que puede que cambie es el vino. Y entonces dice Daniel: invertir en viñedos en Noruega. Exacto. Sí. El tema es que hay que considerar que las zonas que ahorita son zonas chidas para plantar una cantidad de cosas se van a migrar al norte porque se van a calentar mucho. Pero entonces deja la duda. O sea, de que si lo que se vende ahorita pues se debería de llamar así o no, sobre todo porque traen denominación de origen. ¿Qué tal que el tequila, nuestro tequila ahorita, sepa diferente al tequila de nuestros abuelos? Pero bueno, y eso considerando nomás el tema de cambio de zonas y de cambio de fechas de cosecha. Otra planta que también está considerada como a modo de riesgo es la planta del cacao. De hecho, ya se está hablando de cómo en potencia esta industria también se acaba del total.
porque solamente se puede crecer en ciertas zonas en particular. Y tanto así como el virote, esas zonas además están muy dominadas por su presión. O sea, me explico, como que no solo es como de pues nada, pues las plantamos por allá al norte, no, que las crezcan en California, que las crezcan en San Francisco. Pero en San Francisco no hay tan, no sé, o sea, esta planta no daría así de bien como se da ahorita, solamente que en donde se está dando ahorita, pues se va a volver tan caliente que no se va a dar tan bien chido. Así que puede que el chocolate cambie del total. Y esto solamente con el tema del cambio de las zonas óptimas, ¿no? Josué dice que nos vemos el recalentado. Gracias por pasar. Denis dice, cuida el planeta. Pues sí, la verdad es que esto va a suceder. Mi sube dice, ¿cuándo se puede guardar el mezcal? Propongo que tengamos una bodega de supervivencia con semillas y alcohol. Eunice dice, actualmente los mejores países que hacen vino son España, Estados Unidos, Francia. Pero como dice, la uva merlot es la más fácil de sembrar y que se adapta muy fácilmente. Carlos dice, el cacao ya colapsé. Andale, Oscar dice, ¿el cambio climático afectará el sabor? Sí, de hecho ya afectó. O sea, el cacao en particular no está tan documentado como para poder saber, porque además como sabores, pero el vino sí se sabe que cambia su consistencia por su contenido alcohólico, perdón, su contenido de alcoholes, pues, y su contenido de azúcares. Entonces esto ya está pasando, pero lo que más me interesa de observar de todo lo que va a pasar con esto, el calentamiento global, es lo que va a suceder debido a que estamos llenos de dióxido de carbono. Y el cuento es así. Básicamente el problema es que no solo los coches, las fábricas y la generación de electricidad y millones de motivos han hecho que pues, las emisiones de estas fábricas llenen el cielo de dióxido de carbono, CO2. Y ahí está. Y no se va a ningún lugar, se queda ahí. Y por eso se llama el efecto invernadero, porque pues, básicamente entra la radiación del sol, se rebota en el planeta y normalmente se iría, pero en este caso se queda atrapada en esa como nueva capa de smog, por así decir. Y esa capa de smog ni siquiera puede ser culpa nuestra. Puede arrancar en China y ahorita está pasando encima de México. La de México puede estar pasando ahorita, pues no sé, por África, pues no. Pero como sea, el punto es que tenemos mucho, mucho CO2. Dice Uriel, el tipo de suelo influye también en el sabor de los frutos. Exacto. Dice Hígado, uy, luego con lo que hizo Trump cancelando el programa de anticalentamiento global. Exacto. Danef dice, se está cambiando la composición de los suelos, no necesariamente van a migrar o sí. Pues es que no... no sabemos si se van a poder migrar, porque pues, la gente que es dueña de estos espacios es gente que no está viendo en migrar. Me explico. O sea, vamos a tener que encontrar soluciones bien como curiosas a esto, pero hay un problema económico tanto como un problema de calentamiento. Pero volviendo al tema del CO2, estamos tan bañados y bañadas de CO2 aquí en este momento, en nuestras habitaciones, en nuestras casas, y tanto más bañadas de CO2 a comparación de cómo estamos o cómo hubiéramos estado hace 100 años, hace 200 años, que pues por un lado, pues nada, nos acostumbramos y lo filtramos y vivimos así, pero las plantas sí lo sienten y ahorita lo sienten muy poquito, pero sí es verdad que las plantas, por así decirlo, son máquinas orgánicas de consumo de ese CO2 y nos devuelven oxígeno. De hecho, si plantáramos muchas plantas, podríamos limpiar los aires, pero pues no lo estamos haciendo. De hecho, estamos quemando el Amazonas y hay humanidad. Y el problema es que entonces nos estamos llenando de CO2. Eso es el problema actual. Ahora, si las plantas consumen CO2 y generan oxígeno, pues tener más CO2 implica que van a generar más oxígeno, ¿no? Y sí, de hecho, sí. De hecho, si ustedes le alimentan CO2 a sus plantas, pueden crecer más. El tema es que van a crecer más, pero las plantas más grandes no son necesariamente mejores. Y entonces está pasando algo ya medible, donde debido a que las plantas tienen más CO2 disponible en el aire, están creciendo más rápido, que esto es bueno, y se están dando más, que esto es bueno, pero están perdiendo nutrientes. Y no solo están perdiendo nutrientes, sino que entonces son plantas que están generando muchos más azúcares y están generando estas cosas que pues técnicamente no queremos ver tan presentes en nuestras plantas, en nuestra comida, y pues nos están generando deficiencias de sus como que sus nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las plantas antes generaban alguna proteína o algo, generaban algún hierro o algún zinc o algunas vitaminas, ahora generan menos y a cambio generan muchos más azúcares. Entonces vamos a tener, por ejemplo, digamos que frutas que son más dulces, pero peores. Y esto ya se puede medir. Ahora, si lo llevamos al 2050, va a ser tan grave que se están planeando el cómo hacemos para que estas plantas sigan funcionando y que puedan nutrir a la gente. Lo cual quiere decir que para todo esto que se crece, que se consume para fines de literal pues, nutrir a la banda, me explico, o sea, el arroz asiático, el trigo, el maíz, todas estas
van a crecer más, van a ser más chonchas, pero van a ser más dañinas para nosotras porque van a estar llenas de azúcares y del otro lado van a tener menos vitaminas. En el mundo desarrollado, esto ya es medible y lo que hacen es que literal le tiran ahí suplementos vitamínicos o le ponen pues básicamente lo que hace falta, ¿no? Como que la planta, ok, la planta está dando poquito hierro, tú dale hierro que venga de otra fuente y ponlo ahí y listo. Entonces el arroz que consigues en el mundo desarrollado, pues es arroz ya suplementado con extra vitaminas. Pero en el mundo desarrollado, pues la economía es diferente. El mundo en vías de desarrollo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y el problema es que si tú entonces tienes todo este arroz que es peor arroz o este trigo que es peor trigo, la gente se va a nutrir menos. Y ahora qué hacemos con esto? Y están hablando de la modificación genética. Por eso es una solución. Dice Lucas, son plantas obesas, lo cual quiere decir que va a ser gente obesa. Y esto también no solo afecta a la gente, sino que también afecta a todos los animales que consumen de estas plantas para luego hacer carne. Entonces la carne va a ser menos proteínica. ¿Me explico? Dice Armando, ya valimos madre, mejor soy mecatrónico. Dice Rodrigo, diría mi abuela creciéndolo, güey. Diría Lucas, son plantas obesas, están diciendo ese tipo de plantas gordas. No olviden dar like. Gracias. Dice Estanda, acá es del norte de la Patagonia Argentina, pleno verano, tuvimos la primera nevada del año. Exacto. Y Fausto Ceturino dice, ya no existirá la comida sana. Y es que justo eso es lo que va a pasar, que me salta un chingo. Normalmente está como conocer de cómo la comida que se planta por vías orgánicas es mejor. Si tú crecieras tus propios jitomates y si tú crecieras tus tus propias frutas, pues esas son las mejores, ¿no? Ahora resulta que estamos tan llenos y llenas de CO2 que esos jitomates van a ser los peores jitomates. De hecho, como les digo, esto ya es medible. Esto es una proyección de cómo se van a poner las cosas. Aquí podemos ver en esta gráfica. Aquí estás, ¿no? Cómo va a haber una caída en vitaminas B, vitamina en zinc, en hierro, en proteína. Y a quien más va a afectar eso es a la gente que literal planta y come de lo que planta. Entonces el mundo desarrollado no se va a ver afectado porque va a suplementar esos hoyos pues con de donde sea que venga, ¿no? Conseguimos hierro de otra fuente y pues, se la ponemos ahí a nuestro arroz. Y el arroz que compran en Estados Unidos en el supermercado, pues tiene hierro añadido. Pero ya lo vemos. ¿No les ha pasado que de repente ven leche vitamínica? Es un poquito por eso. No porque las vacas sean quienes estén generando menos nutrientes, sino que las vacas reciben menos nutrientes porque porque vienen de plantas que tienen menos nutrientes. Y esto es inescapable, porque esto es el aire que nos rodea. O sea, donde sea que lo plantes, vas a tener que enfrentarte con esto. Y esto va a ser un problema que entonces va a cambiar una cantidad ridícula de percepciones, porque pues entonces luego como que la hormiga, como que la comida orgánica va a ser la menos sana. Qué raro, ¿no? Para que entiendan cuánto CO2 nos cubre ahorita, o sea, qué tan mal estamos. Se supone que tenemos límites de cuánto podemos tirar, o sea, cuántas emisiones podemos soltar al aire una vez por año, ¿no? Como que para mantener las cosas bajo control, deberíamos estar soltando tantas toneladas de CO2 al aire y ya. Con la cantidad de CO2 que hay de inicio de año, ya cumplimos nuestra meta. Que dice ya horneado, dice ya baked in, ¿no? Es básicamente si no, nuestros límites de emisiones del año se cumplieron antes de que arrancara el año. Lo cual quiere decir que sí o sí va a subir el nivel de emisiones y de CO2 en la atmósfera. Lo cual quiere decir que sí o sí nos vamos a calentar más. Lo cual quiere decir que sí o sí las plantas no van a tener cómo escapar de esto siempre y cuando se planten en el aire. ¿No? Entonces esto va a suceder. Dice Elia, la leche se enriquece de vitaminas porque se destruyen la pasteurización. También eso también es real. Mi suba dice, va a empezar a guardar humiles secos. Sí, solamente que si ustedes los plantan, no van a ser tan nutritivos como lo que les tocó a nuestros abuelos. Literal, la calidad de los granos que crecían nuestros abuelos es mejor que lo que vamos a tener de aquí a 30 años. Ángel Buri dice, en Estados Unidos por años le añaden hierro al arroz en el talco de preservación. Anda, Rebeca Rivera dice, me quiero morir, todo lo que platicas me da pánico. No se asustan mucho, solamente hay que saber que esto va a pasar. Pero entiendo mucho. Sofía Hernández, de por sí la vitamina B12 ya no se encuentra de igual forma en la carne que antes. Y es justo por estos motivos. David dice, yo por eso puros tacos de pastora. Aguanten, llevan piña, pues anda. Ana Jazmín dice, ¿qué opinas de esas plantas? ¿De cuáles? De las plantas de peor calidad. Pues ni modo, pues es que así va a ser inevitable. Vamos a tener plantas de alto vacío. Vamos a tener plantas que justo no van a ser muy nutritivas, pero porque así se van a dar en el ambiente en el que están. Y entonces esto nomás lo seguimos sumando a la cantidad de problemas que vamos a tener con esto que tiene que ver con la comida, porque
el problema del calentamiento global no solo es que está cambiando el ambiente, sino que nuestros esquemas de reacción son muy pobres. La verdad es que si ya se aceptara que esto va a pasar, no, porque como que los científicos con sana razón están dedicados a dejen de contaminar. Si aceptáramos que eso no va a pasar, que es una solución horrible, porque eso es como de repente decir no, no todo el mundo se tiene que vacunar. Entonces más gente no se va a vacunar de las que se tienen que vacunar. Me explico. O sea, si algún especialista sale a decir no, todo el mundo se tiene que vacunar, la gente se deja de vacunar porque van a pensar que los otros ya se vacunaron. Pues lo mismo, no acá. Si tú dejas de decir hey, dejen de contaminar, la gente va a contaminar extra, no? Así que los científicos están como que muy atrapados en solamente decir esto. Esto todavía se le puede dar la vuelta, pero si pudiéramos ya procesar que esto no se le va a dar la vuelta, entonces vamos a tener que lidiar con que la industria de la comida en general se va a tener que reorganizar. Y es que, por ejemplo, México desecho comida, para que entiendan el problema más loco de todos. México, digo, el mundo en particular tiene este tipo de problemas porque desechamos una cantidad ridícula de comida por año. Aquí está el 7.3 millones de personas. A ver si aquí está 37 tráileres. ¿Cuánto está aquí? 552 mil toneladas de carne al año. Esto es en México. Ok, con carne de res. Ok, 19 tráileres, paneles cada día todo el año. Vertedero. Está. Ok, vamos a ver si encuentro una cifra más bonita. Pero el tema es que México es de los países que más desperdicia comida. Estados Unidos también. 1.300 millones de toneladas de comida producida para el consumo humano. Hace rato me acuerdo hacer el cálculo de cuánto se desperdicia la comida en México y recuerdo que por persona en promedio topaba como unos 500 gramos de comida el día. Es como si ustedes agarran 500 gramos, un chingo de comida, una pasta entera y la tiran a la basura solo porque la quieren tirar. Ahora, ¿por qué tiramos esa comida? Bueno, hay lugares que la tiran por mal gasto, no, tipo hoteles y, ¿no? Y restaurantes que pues no se la pueden vender a nadie. Entonces qué hacen, ¿no? Y la sacan y la tiran. Adiós, bye. Hay otros tipos de desechos de comida que existen solamente porque pues tipo de si tú cortas una manzana, bueno, una manzana, una naranja, pues la cáscara de la naranja se considera un desecho de comida y ahí va, ¿no? Pero nadie se la va a comer, pero se considera un desecho porque es un trozo de la comida que no te comes. Y hay otro tipo de cosas por ahí que el caso es que son un chingo de comida. Y este problema en particular también genera una cantidad ridícula de contaminación, sobre todo también cuando se decae estas cosas. Y así que hay que lidiar con que pues, le estamos dando la madre al planeta para crecer esa comida para luego tirarla, ¿no? Y entonces tenemos ahí otro problema, porque si quisiéramos cambiar eso, hay que cambiar el cómo consumimos la comida. Imagínense el reto de cambiar todos los restaurantes y reorganizarlos para que no tiren comida. ¿Qué hacemos con eso? No, Fausto Sali dice el fin del veganismo. Yo creo que no. La verdad es que la gente vegana yo creo que están ayudando, pero es que de nuevo tú puedes ayudar todo lo que quieras, pero Bimbo de repente va a tirar media tonelada de comida a la basura. Entonces, hey, señores, don Bimbo, no ayuden, colaboren. Pero mientras lo hacen, tenemos que lidiar con que el sistema entero está roto. Tenemos un problema muy cucú con la producción de la comida que no se va a arreglar prontamente. Y es que la comida pues trae producción capitalista. En fin, no. Piensen ustedes lo que quieran del sistema capitalista. Les voy a compartir una foto de algo que sucedió ahorita en la pandemia. Y esto que están viendo acá es una pila de papas. Esto básicamente fue una sobreproducción de papas que no hubiera sido sobreproducción si no hubiera habido pandemia. Entiéndase, cuando llegó la cuarentena y la gente se encerró, se compraron todas estas papas menos. O sea, la gente, los restaurantes, los hoteles, la gente que consume, la gente que produce cosas con papas, simplemente no las compró. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya están hechas, güey. Sácalas y las dejan ahí a que se pudran. Al mismo tiempo, la persona que tuiteó esto fue el chef José Andrés. Literal lo que dice es gente de Estados Unidos. Quiero hablar de dos fotos que cuentan la historia de la alimentación en nuestro país. Dos realidades diferentes, son dolorosas. Y la primera es justo esta foto de las papas. Y la otra que tuitea es esta foto que es esto es una fila. Es más, vamos a ver si lo explica aquí más abajo. Aquí está. Miles de autos en fila para un banco de alimentos en San Antonio. Ahora, yo sé que esto es Estados Unidos y antes de que yo no da pinche primer mundo y van al banco de alimentos en coche. Esto fue durante la pandemia. O sea, se le decía a la gente vengan en coche también, ¿no? Entonces imagínense todos estos coches, toda esta gente esperando a recibir comida y al mismo tiempo todos estos papas que no se llevaron a ningún lugar porque se sobreprodujeron y listo. Perdón. El problema de nuestros procesos de producción es que son pues, capitalistas y requieren de planeación. Pero la comida en sí, dice Taco, es un paparadero. Sí, un poco. La comida en sí, pues tiene tanto tiempo de anaquel.
Entonces tú no puedes como que abrir la llave y cerrar la llave y de repente añadir acá 3000 más o tres. O sea, no es iPhones, y eso que todavía los iPhones son difíciles, no? Como que la comida requiere de constancia, de consumo y de producción. Y entonces no hay nada que puedas hacer. De hecho, ahorita la pandemia salió a relucir lo horrible que es nuestro sistema. Miren, esto pasó en México, esto pasó en una cantidad de lugares. Quiero que vean a ver si aquí aparece este video que se volvió viral en su momento. Me acuerdo que lo mostré en este show en Roja, pero esto es gente que pues nada, produjo demasiada leche y pues llegó la pandemia y ya no teníamos que hacer. Entonces literal lo único que se les ocurrió hacer fue tirarla, güey. Y entonces ahí están tirando la leche, pues la sacan hacia el caño, güey, porque pues qué más haces, güey? Tienes ahí toneladas y toneladas y toneladas de leche que no vas a vender, que nadie te compró y pues que si no la puedes guardar, se va a dañar. Entonces pues nada, tírala, güey, y adiós. Y entonces eso hicieron para rematar. Hay lugares que para mantener a estos agricultores o a estas fábricas de comida andando, pues les pagaron por eso, porque es como de pues no puedes quebrar tampoco, porque luego entonces cuando necesitemos esa leche, ¿quién la va a hacer, güey? Entonces hay casos donde nos hemos topado con, o bueno, perdón, donde se han salido a luz, porque lo digo como si hubiera estado ahí, ha salido a luz de historias de agricultores que reciben dinero por literal no estar pues no sé, produciendo, pero sí tienen que producir. Me explico. Entonces está bien idiota, bien, bien. Es decir, buenismo, esos pendejos, es pendejes extrema, un poquito. Sí, Alfonso Quiroz dice, hace poco en Colombia los paperos casi botaban las papas a la basura por toda la importación de papa de afuera. Exacto. Y fue por ese mismo motivo Europa comenzó a tirar sus papas por todo el mundo y pues llegó a Colombia. Claro que sí. Terabit dice, ¿cómo podemos parar la entrega del dióxido? Pues la neta, usar menos coche, consumir menos carne. La carne genera una cantidad ridícula de calentamiento global. Hay dietas y cambios que se pueden hacer, pero pues en últimas también importa mucho que, no sé, que el gobierno también deje de consumir tecnologías sucias, por ejemplo. Pero bueno, Fausto Ceturino, nos falta como esas personas que conectaban llamadas antes, pero que conecten quien necesita con lo que necesita. Sí, de un papanteón, dice Maya Fey. Anda taco de lechuga, dijo el paparadero. Claro, Dante Cano dice, ojalá cierto murciélago hubiera acabado como comida desperdiciada. Pues la verdad es que te lo prometo que hay murciélagos que matan y que no comen. Pero bueno, Denise dice que coraje. Sí, que da un chingo de coraje. Y es que el problema aquí es que a quién le echa la culpa a las cosas. Estas son las quejas del capitalismo. Oigan, y si eso les da rabia, eutanizaron una cantidad ridícula de animales durante la pandemia. Porque no solo fue la leche, fue pues es que tenemos tantos marranos que criamos cada vez, cada tantos meses, y pues ni modo, tocó sacrificarlos y ya, pues porque pues, no se vendieron, pero no los podemos dejar crecer, no tenemos dónde ponerlos y tenemos que mantener la fábrica andando. Entonces, si nadie los va a comprar, pues nada, los asesinas y ya. Entonces eso también pasó. Y el problema aquí es, o sea, me puedo quejar durísimo del capitalismo, el capitalismo, lo que sea. El problema aquí es que quiero que entiendan que esto es parte del motivo por el cual, si el reto es que las mejores zonas para crecer las plantas que consumimos ahorita, o las frutas o las verduras o lo que sea, es migrarlas más al norte, si están en el norte del globo, o migrarlas más al sur, va a ser muy difícil en un mundo que requiere de estabilidad para su entrega de comidas. ¿Qué hacemos? No, como que ahí tenemos que lidiar con el que el sistema en sí está roto. Y de paso, no más por dejarlo dicho, está roto en de todo. O sea, México, pues por si no lo tienen presente o si no han estado en Roja mucho, porque se les olvidó el total. Al inicio de la pandemia se sobreprodujo petróleo. ¿Por qué? Porque Rusia y los Arabia Saudita se pelearon y básicamente la abrieron. Así pues que el petróleo está muy caro. Pues mira todo el petróleo que tenga. Pues yo también, pues mira todo el petróleo que tenga. Y entonces se metió en esa guerra y tiraron el precio del petróleo a piso. Un tiempo el cual los países de la Unión de Exportación de Petróleo se tuvieron que reunir para decir, oigan, cerremos la llave, ¿no? Sería lo más prudente. Y una negociación en particular donde México pues tiene ahí también sus cucharadas ahí metidas. Pero el tema es que el petróleo después de eso sobró tanto que tenían ahí tanqueros estacionados en el mar. Y ahorita básicamente están buscando, como la leche, ¿qué hacemos, güey? Porque no podemos dejar de producir petróleo, no podemos apagar la industria, no tenemos como que sube, lo baja, no. Y entonces en México en particular, por ejemplo, México está quemando mucho más combustóleo que antes. Ya sé que el combustóleo se quemaba desde hace muchos ayeres, pero básicamente el combustóleo es un producto que viene de la refinación del petróleo. Es lo más sucio y lo más, es como si rascas lo que queda abajo, todo así horrible, y se lo tiran a las plantas eléctricas que lo pueden manejar. Ahora, México venía manejando gas para esas plantas que quema más limpio, pero pues como no sobra el petróleo, entonces tú tírale el combustóleo para que se lo queme, güey, lo más rápido posible, güey. O sea, sácalo. Y por consecuencia, México fue de los poquitos países del mundo, sobre todo la Ciudad de México, que durante la pandemia ni siquiera no solo se limpiaron, sino se contaminaron más. Como están quemando combustible en la planta de Tula,
Entonces la Ciudad de México en la cuarentena, imagínense eso, en la cuarentena, cuando la gente estaba encerrada en casa, la Ciudad de México se ensucia más, recibe más dióxido de carbono. Y fue por el mismo motivo que la leche. Es decir, ya se está sobreproduciendo, ¿qué hacemos? Pues ni modo. Ya le estamos creciendo, ya pues ni modo, tú quémala ahí, ¿no? Y eso, pues entonces, nada, nos cuenta un poquito de lo complejos que son los sistemas económicos en los que vivimos, que ahora, debido al calentamiento global, van a pedir de cambios. Pero los cambios, pues esas empresas no están listas para el cambio. Y va a ser un problema. Para rematar, hay muchas de estas empresas que tienen subsidios de gobierno, porque pues, por supuesto que hay que apoyar a la gente que está en la industria agricultora, por supuesto que hay que apoyar a la gente que está en la industria de, no, de las carnes, pero el día de mañana, o como está pasando en algunas zonas de Estados Unidos, esa gente ya no tiene cómo producir porque la tierra no da, porque las vacas no crecen, pero todavía tienen subsidio. ¿Y ahora qué hacemos? Va a ser complejo de solucionar todo esto. Darwinismo y se hubiera proponido dejar de producir un poco menos, pero la verdad es como estamos. No, sí, además, como no puedes cerrar la llave tan fácilmente, porque si tú tienes, no sé, voy a decir algo, 200 vacas y de esas vacas sale tanta leche, ¿qué haces? Pues asesinas a 50. No, pues no, güey, siguen sacando leche, güey. Y lo que pasa es que no se está consumiendo. Y Cusigno dice, o sea, si la carne contamina, pero ahora la carne de res contamina como dos o tres veces más que el segundo lugar. Sí, es verdad, exacto. La carne de res es la peligrosa. Pero si Daniel dice, no solo es eliminar tu consumo de carne, disminuir lo que más puedas ayuda mucho siempre que puedas go vegan. Sí, la verdad es que sí. Dice Denise, están hablando, perdón. Dice Germ, cuando se contaminan bits en servidores. El uso de la computación también contamina un chingo porque consumen electricidad y la electricidad, depende del país donde vivas, puede ser muy, muy, muy sucia. Dice Jorge Antonio, consumir hongos comestibles en lugar de carne puede ser. En fin, hay millones de modos de enfrentarlo, pero pues el caso es que sepan que esto va a pasar. Y entonces quiero de nuevo remontarnos al problema base, y es que va a cambiar el mapa de dónde se pueden plantar cosas y dónde no se pueden plantar cosas. Y esto es un tema rudo porque pues quiere decir que los países famosos, o sea, Australia, a lo mejor Australia se vuelve un lugar muy bueno para crecer café, saben, y Australia no es un país cafetero ahorita. Y de nuevo, la proyección de esto, para que les quede claro, es en el 2050, que es ahorita. Quiero que entiendan que ya se ven cambios, o sea, ya esto ya está medianamente medido. Por eso hay zonas que de repente no son tan buenas. Por eso nuestras frutas como que son diferentes. Por eso hay que traer frutas de otros lugares. No me explico, esto ya está pasando. Solamente que la industria en sí pues va a tener que enfrentarse con esto. Oh, perdón. Manuel Buitrago dice, una posible solución sería empresas más pequeñas, pero más distribuidas. Puede ser, exacto. La verdad es que quien más se va a ver afectado por esto es la gente pues, de bajos recursos en últimas, porque pues, también es gente que a lo mejor lleva tres generaciones viviendo de su tierrita, de su terrenito. Clinan dice, la comida crecida en laboratorio de empresa a gran escala podría solucionar este problema. Sí, y ahorita hablamos con eso. Y solo quiero dejarles ahí presente. Eso es un tema que quiero investigar más en otro Roja. Y me encantaría, me encantaría poderles mostrar a ustedes la rola en sí, pero no lo puedo hacer porque entonces me toman el video. Ya van tres veces que me lo toman y entonces no, gracias. Pero les quiero compartir que un trozo de una persona espectacular que me presentó René, que yo creo que entre los altos René ya no llego acá, pero pues el caso, como sea, René me compartió esto. Esto es Laurie Anderson y Laurie Anderson tiene una pieza súper, súper bonita que se llama Only an Expert. Entonces, si pueden en su tiempo libre, escúchenla. Pero habla acerca de la gente experta. Y entonces voy a traducirla nomás para que entiendan. Esto es una pieza poética donde dice solo un experto puede lidiar con el problema, porque la mitad del problema es ver el problema. Y solo un experto puede lidiar con el problema. Solo un experto puede lidiar con el problema. ¿Por qué hablo de esto? Porque parte de la solución a nuestro problema es que tenemos que tener presente que hay un problema. Y entonces yo tenía un profesor de estadística que me decía que la gente que trabaja en consultoría, primero, antes de hacer la consultoría, tiene que asegurarse que tengas un problema. Así que su negocio realmente es el de identificar problemas, más no el de solucionarlos. Y eso, llévenselo a su corazón como lo quieran leer. Es como ser programador y saber escribir bugs o identificarlos. Es como ser diseñador y saber ver colores mal puestos y o tipografías mal usadas. Así, ¿no? Para lo que va a suceder con la industria verde, la solución al problema, si el problema es capitalista, la solución, insisto, y lo he dicho en muchos lugares, tiene que ser también capitalista. Entiéndase, dice Sergio Polo en Twitter, lo voy a hacer. Entiéndase, lo que va a acabar sucediendo es que van a aparecer estas empresas súper cool, súper chidas, que van a solucionar el problema y vamos a ver cómo lo solucionan. Y en algunos casos no van a solucionar el problema, solamente se van a inventar una solución de lo que puede ser el problema,
Como por ejemplo, no estoy para nada en contra de la existencia de los coches Tesla. De hecho, estoy muy a favor de los coches eléctricos. Solamente hay que considerar que los coches eléctricos generan otro pócar de problemas, como por ejemplo lo complicado o tóxico que puede ser la minería de litio, ¿no? Pero pues ni modo, vamos a tener que enfrentar eso y eso se va a considerar una solución. Y el día de mañana vamos a ver cómo solucionamos el problema de la minería de litio, ¿no? O de las baterías, etc. ¿No? Ahorita lo que está pasando con el tema de los cortes de energía es que las energías renovables son muy chidas, las quiero, las amo. Desearía que todo fuera energía renovable, pero como tenemos pilas tamaño ciudad, entonces la energía renovable tiene que responder a la demanda eléctrica al momento que la ciudad la consuma. Ustedes puede que no lo tengan presente, pero la generación de electricidad tiene que ser dentro de un rango lo mismo que se consume en la ciudad. Imagínense saber cuánta energía se va a consumir en toda la ciudad y jugarle a atinarle, porque no puede sobrar y no puede faltar, porque entonces desconectas zonas. Y el tema es que cuando de repente tú tienes una, no sé, una eólica que está andando, deja de soplar el viento, pues tienes que rellenar ese hoyo con algo. Y por eso es que hay al lado de espacios donde hay energías renovables, a veces hay plantas de gas que arrancan a andar cuando no están funcionando bien las renovables. Y entonces ese arrancón puede ensuciar un poquito más, etc. Y todo eso hay que sopesarlo. Pero el punto es que las soluciones a nuestros problemas de la comida tienen que ser así de solucionables, como justo lo dice Lori, porque sí es verdad que hay gente que se va a dedicar a volverlo problema, aunque ya sea solución. Y eso va a ser, en mi opinión, divertido de ver. No quiero juzgar. Dice, a ver si encuentro uno por acá. Ahora, a veces los expertos te prestan dinero, a veces te prestan mucho dinero, a veces cuando las hipotecas suprimen, las hipotecas colapsan y los bancos cierran y los negocios fracasan y la crisis se extiende por todo el mundo. A veces otros expertos dicen, solo porque todos los mercados colapsaron no significa que sea necesariamente algo malo. Y otros expertos responden, solo porque todos tus amigos fueron despedidos y tu familia está arruinada. Y nosotros, pues yo no lo vi venir, entonces pues no significa que estamos equivocados. Y solo porque tú perdiste tu trabajo y tu casa y todos tus ahorros no significan que no tenga por qué pagar los rescates, pero pues para los comerciantes y los banqueros y los especuladores, porque en últimas solo un experto puede diseñar un rescate y solo un experto puede esperar un rescate. Entiéndase, prepárense para la mamalonería con el tema de la comida, ¿no? A veces si realmente hace mucho calor y es julio o en enero y pues no hay más nieve o hay olas enormes arrasando ciudades y los huracanes están por todos lados y todos saben que eso es un problema. Pero si algunos de los expertos dicen que no hay problema y otros expertos afirman que no hay problema o explican que no hay problema, entonces simplemente no es un problema. Pero cuando un experto dice que es un problema y hace una película y gana un Oscar sobre el problema, entonces todos los demás expertos deben estar de acuerdo en que lo más probable es que sí sea un problema, porque solo un experto puede lidiar con el problema. Solo un experto. Quiero mucho a Lori. Escuchen la pieza. Yo estoy aquí macheteando sus palabras, sobre todo están traducidas, están mal traducidas. Vean el video. Pero el punto es que yo creo que filosóficamente hablando, eso es lo que va a pasar con nuestras complicaciones. El tema de el qué significa el que podamos o no enfrentar estos cambios de la vida en general es en el cómo enfrentamos el tren del mame de la inversión alrededor de esto. Y entonces eso va a ser complejo, porque quiere decir que a lo mejor vale la pena invertir en empresas que quieren solucionar el problema, pero saber cuál es la que está solucionando y cuál es la que está posicionando la solución falsa va a ser difícil. Y pues bueno, para eso vamos a tener que tener una cierta lectura crítica alrededor de todo este tema, ¿no? Alfonso dice, los bancos nunca van a perder. Eso está cierto. Ándale. Dice Uriel, con apagón de la CFE. Exacto. Ahorita hablamos más de eso, ¿no? Sergio pues, dice, pone en Twitter, Daniel dice, habla del país en que el número uno energía limpia hidroeléctrica, pero a veces tenemos un cielo naranja porque queman para la plantación. Ándale. Sí, total. Scales dice, boomers quejándose que si les tocó una sobreproducción de todo. Ándale. Sí, los boomers siempre se van a quejar. Por definición, casi. Sofía dice, la ambivalencia y la técnica, igual toda solución que sea por la técnica capitalismo traerá efectos secundarios peores. Y el sistema seguro seguirá solucionándolo por la técnica repitiendo el ciclo. Sí. Entonces, no más por dejarlo en claro, vale la pena recordar. O bueno, a menos que ustedes sean muy positivos y si ustedes crean en la humanidad que gracias. esto yo creo que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Como que miren, ahorita con la pandemia sí hubo este cuento de estamos sanando, ¿no? Si lográramos detener ya la producción humana, los beneficios del reducir la polución, los beneficios del reducir la actividad, todas estas cosas se van a ver hasta dentro de 30 años. Lo cual quiere decir que y esto lo pudieron medir gracias a la caída de las emisiones durante la pandemia. Ahorita, entiéndase, si apagáramos el mundo todavía por 30 años, seguimos jodidos y jodidas. O sea, de aquí al 2050. Dice Scalet, eso no Arjona. El problema no es problema. El problema es no querer ver el problema. Anda, hay que arjonearle a esto. La solución de este dilema va a ser arjónica. Entonces hay que tener presente que
no solo viene el cambio climático, sino que viene con estas expectativas. Y entonces veamos por encima qué pueden ser. Bueno, primero que todo, y esto sí téngalo súper, súper, súper presente. Si ¿sí se dieron cuenta de algo cuando les mostré este mapa? La zona que va a tener más espacio para o apto para la agricultura, la pueden ver ahí clarito, es rusa. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, primero que todo, esa zona verde es donde está ahorita todo el mundo, en la franja del mundo desarrollado, de lo que llamamos el mundo desarrollado. Piensen como la zona súper fértil de Europa y la zona súper fértil del Medio Oriente y la zona súper fértil de Estados Unidos se migra al norte. Entonces ahora Canadá se vuelve pues una zona más verde porque va a tener menos hielo y más tierra donde se puede crecer. Y el tema es que en Rusia hay un espacio violentamente grande que se llama ahorita Siberia, que es pues muy inhóspito. La verdad es que la gran mayoría de la gente rusa vive hacia Europa y hay un tramo chiquito de gente que vive hacia China. Pero si se calienta el globo y entonces movemos toda esa zona hacia el norte, pues todo ese espacio que tienes tú en la Siberia se puede volver una zona habitable y eso se va a terraformar. Y digo esto, estamos hablando de que hacia el 2050. La otra cosa que va a suceder es que habría una zona equivalente verde al sur, pero si se fijan al sur de nuevo, pues de Sudáfrica puede que se vuelva un espacio, un lugar muy bueno para poder plantar cosas. Australia también, pero el resto, la gran mayoría de la zona del sur no tiene tierra. Entonces, por ejemplo, Rusia literal hace nada publicó un reporte acerca de el cambio climático y así como así no tuvieron ningún problema con presentarlo como más que una amenaza. Hablaban acerca de las ventajas económicas del cambio climático. Rusia anuncia plan para aprovechar las ventajas del cambio climático. Y entonces fue un plan que subieron exactamente el sitio web del Kremlin y cómo Rusia entonces se va a ver beneficiada por tener espacios donde se pueda dar más agricultura, donde la gente se pueda ir a vivir a esa zona que ahorita está completamente vacía. Y por ejemplo, ahorita hay una franja que está tantito al norte de China, donde China también está invirtiendo fuertemente, que se acerca a esa zona que puede ser potencialmente la nueva zona donde va a vivir la humanidad en el futuro. Y estamos hablando del 2050. ¿Saben? José Toscano dice algo muy válido. Dice: miedo que cuando se descongele el permafrost en Siberia van a salir nuevas enfermedades con bacterias, virus que permanecían congelados bajo el suelo. Saquen las vacunas. Eso es verdad. Dice Uriel: me estás diciendo que me mude a Rusia. No, porque en Rusia nos asesinan por ser gay. Daniel GR dice: ¿crees que solo que los gobiernos les interesa explorar sus nuevos espacios verdes? Claro, no solo explorarlos, al revés. Los gobiernos van a querer mantener su hegemonía en las zonas que ya dominan. O sea, imagínense cuántos apoyos hay para la gente que vive de la agricultura al sur de Estados Unidos. No les puedes decir vengan al norte porque Nueva York está bien chido. Ahí hay mucha gente. Entonces no se pueden migrar al norte así como así. Scarlett dice que no les bastó con las vacunas o qué. Ándale. Y dice Gabriel como anillo al dedo. Exacto. Y entonces vas y miras y resulta que pues sí, en últimas sí se sabe que uno de los lugares que se va a beneficiar del cambio climático va a ser Siberia. ¿Podría el cambio climático hacer que Siberia sea más habitable? Y hay gente que lo está analizando y con dónde se podría vivir y qué significa esto. Y de nuevo, esto es para el 2050. Esto es para cuando Nirvana, pero en el futuro. O sea, esto lo vamos a ver. Esto va a suceder en 30 años. Y entonces, ¿qué significa eso? A lo mejor también por eso Rusia es como tan pues sí, petróleo. Adelante, quemen todo el petróleo que quieran. No sé. Puede ser, dice Ángel Boria, Rusia y se le abrieron los brazos a los que dejan el capitalismo. Ya entraron a decir esto es la URSS 2. Puede ser. Uva dice: ¿por qué los rusos siempre tienen que ver con los desmadres del mundo? Pues porque están peleados con los estados. La verdad, porque dominaron el mundo por mucho tiempo y entonces todavía lo recuerdan históricamente hablando. Pero bueno, el punto es que eso va a cambiar. Y la otra cosa que va a cambiar, no más para que lo tengan presente, no solo es donde se pueden plantar algunas cosas, no solo es vamos a perder o quizás los plátanos, vamos a perder quizás el chocolate, es que también va a cambiar la estructura del cómo vemos el mundo ahorita, porque sí va pues, a subir el nivel del mar. Entonces este mapa ya lo había mostrado antes, se los quiero compartir otra vez. Climatecentral.org básicamente es una proyección de zonas que se van a hundir cuando suba el nivel del mar. Entonces, para que hagan su análisis en casa, si quieren, si quieren divertir un rato, denle aquí uno. Lo más probable es que de aquí al 2050 suba 0.5. Pero de todos modos, y como lo dice Mero en el website, es aquí estamos subestimando el riesgo. O sea, como que dice, asume que va a ser peor que esto, pero solo con 0.5 metros, o sea, con 50 centímetros, que es lo que va a subir de aquí al 2050. Quiero que vean nomás como, por ejemplo, adiós, Ciudad del Carmen. No, ahí va a cargar ahorita.
acá se ven, aquí está el notificar que dice esto ya va a cambiar. Van a Ciudad del Carmen, todo esto antes, o sea, lo que ven azulito, pues ahí se va a quedar. Adiós Chetumal. Cancún también se va a ver muy afectado. La vez pasada lo había mostrado para la gente que vive en Mérida. Progreso se va a desaparecer, o sea, Progreso va a estar enteramente bajo agua. Y ahí pueden ver. Si ustedes viven al norte del país, otras zonas que se van a ver muy afectadas. Estoy hablando solo de México, pero pues pueden hacer este ejercicio para sus países. O sea, podemos seguir, ¿no? Colombia, por ejemplo. Vamos a ver si Cartagena, Santa Marta, quizás estos, aunque no están tan a nivel de mar. Pero esto puede que se inunden. Vean esto. Soledad va a estar bajo agua. Barranquilla va a recibir agua. Ok, esto va a ser tema. pero volvamos otra vez a México y nomás para que tengan acá muy en radar. Aquí estás. Esto que está aquí. Bueno, San Fernando. Ok, aquí hacia Matamoros también vamos a tener agua. Qué curioso. Y del otro lado, porque yo sé que, por ejemplo, hay gente que está aquí en Los Cabos, estas cosas. Bueno, Guaymas va a estar bajo agua. Había visto yo pues aquí hacia el norte. Ahí está Guaymas y se va a haber inundado también. Y aquí al norte hay una zona que yo insisto que esto es un error, pero puede que no. Pero digo, a lo mejor si es una proyección, o sea, esta es una proyección de cuánto se va a inundar. Entonces no solamente está subiendo el nivel del agua a lo güey, pero pues acá muestra cómo tú tienes un Mexicali bajo agua, ¿no? Entonces eso puede pasar. Y aquí tienes tu Ensenada también, al parecer va a tener tantito de zonas afectadas. Y esto de paso no solo implica que sube el agua muy casualmente, sino sepan que, por ejemplo, porque estas son aguas que van a estar más calientes, vamos a ver más huracanes, que ya está pasando. Los huracanes, el que nuestros huracanes sean más violentos ahorita, tiene que ver explícitamente con el cambio de temperatura en el océano. Digo, Nueva Orleans se va a la chingada, ¿no? Adiós, Nueva Orleans. En la Florida también vas a tener un tramo que se va a hundir un chingo y pueden seguir con este mapa. Esto es solo con 0.5, que es lo que se espera que suba de aquí al 2050. Si lo subimos a 1, pues ya se pone el requete dramático. Lo que subimos como a 2, o eso, que eso es ya ser. Creo que 2 es lo que se espera para el fin del siglo, que puede que ya no lo vivamos, o puede que sí, depende de qué tan jóvenes sean, pues la cosa sí se pone bien dramática. Entonces, para rematar, sepan que pues es posible que donde vivan pues va a haber problemas con esto del nivel del agua que sube. Y si esto les suena como Ofelia, ¿cómo creen? Digo, de entrada, Venecia, que básicamente es el Jackass más grande del mundo desde que yo tengo recuerdos. Venecia ya este año, por ejemplo, ya se inundó, pero se inunda. Eso se sabe, solamente que este año ya se declaró un desastre porque nunca se había inundado tanto. Y entonces, a ver, aquí hay una que están comprando. Así está Venecia. Me explico. O sea, ya estaban en el agua, pero pues ya ni modo. Hay algunos lugares donde están combatiendo esto con ingeniería, donde pues están encargándose de, por ejemplo, no sé, elevar el nivel donde la tierra golpea el agua y entonces el agua tiene que irse a otro lugar. Pero pues es una cosa compleja. Y entonces imagínense cuántas personas viven al lado del agua. No todas las zonas costeras van a desaparecer, como dice Oscar, pero sí muchas. Lo que sí es que van a cambiar. Ahora, como el océano está más caliente y como hay más CO2, entonces hay más crecimiento también hasta de plantas y algas. Y no vieron cómo de repente se comenzó a llenar literal todo aquello playa con esto que se llama el sargazo, que son algas que llegaron de la nada, pues porque ahora se están produciendo mucho más. Entonces esto también va a suceder, nomás por sumarlas todas. Debido al cambio climático, se van a calentar las zonas que ya eran calientes hacia el, pues para así decir, Ecuador o el centro, ¿no? Eso va a empujar las zonas cool para crecer las plantas y los productos que consumimos y los vegetales y las frutas y también la carne más al norte o más al sur, donde hay más área donde pueden vivir personas es al norte. Entonces lo más probable es que el norte se vaya a ver más beneficiado, pero sí va a causar unos cambios dramáticos porque hay una cantidad de plantas que solo crecen en esas zonas en particular y ahí se dan chido y en otros lugares puede que crezcan, pero no es tan chido. Entonces eso va a romper las industrias, así como la industria del café colombiano está a 2 de colapsar solamente porque está estructurada de tal modo que no permite cambios, requiere de una estabilidad máxima en que se pueda seguir plantando la plantita ahí. Si me dicen que le tengo que plantar 100 kilómetros más arriba o al norte o al sur o lo que sea, adiós, porque no son mega empresas, son caficultores. ¿Y cuánto de la industria de la comida le pertenece justo a personas así? Entonces esto va a ser tema.
Dice Ángel Boni, en Venecia están elevando edificios tratando de hacer diques. Se les está complicando. Pues sí. Fabián dice México ni sistema eficiente de drenaje tiene. No me imagino con un poquito más de agua lo que se va a armar. Pues ándale. La Ciudad de México se cimentó encima de un lago. Ah, de paso, no olviden. Ándale. Que utilices Países Bajos, por eso le echa ganas a la mitigación, adaptación. Se los va a cargar el payaso. Oscar dice las zonas costeras van a desaparecer. Te había leído, pero sí. Una comuna secta roja libres que enjala mi suba anda. Y entonces dice Uba, Tijuana va a seguir bien. Ya me voy a mi casa. Adiós, me voy, adiós. Vamos a ver qué va a pasar con TJ. Perdón, me voy a poner aquí el mapa. Entonces aquí estás. Esto es Tijuana. Lo tengo en. A ver, nomás perdón. Vamos a alejarnos un poquito. Digo, porque la verdad es que depende justo de cómo piense que están, por ejemplo, de acá. Tiene una zona que se va a inundar de total, que seguramente ahorita es donde está construyendo cosas nuevas. Don't quote me porque no sé, pero vámonos más al norte y vean estas entradas de agua. Quién sabe qué significan y quién sabe qué daños impliquen. Acá tienen todo esto. Va a ser además en los próximos 100 años. Me explico, como que piensen ustedes que igual y si tienen su casita, sus hijos ya no la van a poder vivir. Me explico. Vean, esto es en Estados Unidos. Esto se va a inundar. Esto no es Tijuana, pero pues bueno, esto también se va a inundar. Estos son puertos, pues. Entonces, pues claro, entonces San Diego al parecer va a estar afectado, más afectado que Tijuana. Y eso, pues dentro de todo y todo va a afectar a Tijuana, pues no. Pero pues bueno, dense, diviértanse con este mapa. Ahí lo puse en dos, pero es más, vean lo dramático que se vuelven las cosas en dos, no, como que de repente hay entradas de agua en todos lados, pero pues bájenlo, navéguenlo en 0.5 o en 1 y 0.5 lo vamos a ver. O sea, 0.5 es un hecho que el nivel del agua es más en sea level rise graph. Nomás para que entiendan, el nivel del agua así está. Ok. Y entonces, pues claro que está subiendo. O sea, es un hecho que es medido, pues. O sea, esto no es como que así de repente pronto cuando caliente, no, ya está calentando. De hecho, no sé si con este cuento de que de repente comenzaron a aparecer mamuts y estos como dinosaurios que antes no podían ver fósiles y no sé qué, es porque se está derritiendo una cantidad de espacios que antes estaba dominado por el hielo y no se podía investigar. Pero bueno, aguante Veracruz, ahí sí hay que hacer castillos ambulantes. Ándale. Fernando Cernas dice el turismo y la agricultura de México se van a ir al caño. Sí, el tema aquí es que el turismo establecido, porque se van a generar zonas nuevas, pero ¿dónde van a ser? Y se van a generar espacios diferentes, pero ¿dónde van a ser? Por esto de que la leche hay que tirarla si se sobreproduce, o las papas o el petróleo, no estamos listos y listas para el cambio. Y eso entonces yo creo que es de lo que les quiero dejar aquí presente, que va a ser inevitable. Es como el COVID. Saben, cuando yo me enteré que el COVID lo podríamos manejar bien si la gente es buena gente, si la gente es pendiente del que les rodea, si la gente entiende que el problema de usar mascarilla no es que yo me contagie, sino que yo contagio a otras personas. Y para rematar, si la gente está dispuesta a ser tolerante con el que algunas personas tengan acceso diferente a recursos y demás, entonces nos va a ir bien. Cuatro cosas que claramente se fueron a la chingada en nada. Y pues obviamente cuando tú ves esto, pues güey, obviamente la gente va a salir, no va a usar cubrebocas, no va a creer en el COVID y esto va a ser inevitable. No más para que entiendan lo grave que es el COVID en México. La lista, vamos a ver si lo encuentro rápido. La lista, que es este medio chido, que a quien le tengo mucho cariño, publicó hoy un artículo de aquí está midiendo la diferencia en muertes de este año versus el año pasado, perdón, del año pasado versus el anterior. Entiéndase, esto no son muertes por COVID, son muertes punto. En negro tenemos las muertes promedio de los años anteriores. Saben, como que si no hubiera pasado nada, hubiéramos esperado, a menos que no sé, que hubiera cambiado por algún motivo algo. En negro, la barra en negro es como lo que se hubiera muerto la gente en la Ciudad de México. En rojo es las extra muertes que tuvimos en el 2020 debido al COVID. Y entonces pueden ver, por ejemplo, que en mayo tuvimos el pico de muertes que luego se comenzó a controlar y se mantuvo así hasta que comenzó la gente a salir y demás. Octubre, piensen ustedes en Halloween, luego noviembre comienzan las salidas, luego entonces el Guadalupe Reyes y entonces en diciembre, la semana 3 de diciembre ya llegamos a un pico igual de alto que el pico de muertes. Ahora, esto no son muertes por COVID, esto son muertes punto. Entonces, en este caso estamos sumando muertes que ya teníamos, como por así decir, metidas dentro del promedio, con muertes pues extras en el año, que en muchos casos a veces no tienen que ser
por COVID, sino de COVID. ¿Me explico? A lo mejor y tú te tropiezas y nada, te luxaste el brazo y estás sangrando y te llevan al hospital, pero entonces no hay nadie en el hospital que te pueda atender y te desangras. O sea, fue una situación horrible que propuse porque estoy haciendo impro, pero me entienden. A lo mejor por alguna complicación no te pueden atender porque están así todos engorrosados atendiendo a la gente con COVID y eso también te puede matar. Y entonces este año, pues nada, fue un año muy letal, pero lo impresionante para que entiendan es que la Ciudad de México resultó ser la ciudad más letal del mundo, del globo terráqueo, del mundo mundial, la ciudad más letal del mundo durante la pandemia. Y cuando tú ves eso, por un lado puedes decir claro, podemos hacer campañas de concientización y ser buenas personas o ya entender que esto va a pasar y más bien cuidarnos con eso. Saben, como que el punto aquí es claro que nos podemos asustar de güey, qué miedo. Sí, sí, qué miedo. Pero también hay que tener presente que sabiendo que esto es así, que la gente se comporta así, entonces planeemos de acorde, saben, como que observemos con un poquito más de ojitos esto que está pasando acá. Lisbeth dice: hace poco fui diagnosticada con diabetes 1. Dicen que no es por comer mucho azúcar, pero la neta sí comía muy mal. ¿Creen que no estén creando esas enfermedades autoinmunes a propósito? No. Más bien, o sea, cuál sería, bueno, el propósito puede ser capítulo, pero ahorita la gente no quiere que nadie se enferme. Sabes, como que igual y ahorita hay un desorden de medicina muy loco por esto, por este mismo motivo. Denise dice: somos sobrevivientes. Dice Cristian Andrés: creo que la única opción es que la industria de vehículos eléctricos se empodere igual que las energías renovables. Y aún así, si tú reemplazas todos los vehículos con vehículos eléctricos, pero para cargar ese vehículo haces uso de la planta de Tula que está quemando combustóleo, hay que solucionar eso. Yo soy creyente de los vehículos eléctricos en que cambian la decisión del ahorro o del cambio a energías renovables a menos manos. Entiéndase, si tú de repente tienes que todo el mundo está andando en vehículos eléctricos, entonces ahora 6 personas deciden si quieren, si se puede limpiar el aire en vez de millones de personas, que es todo el padrón de vehículos que anda por la ciudad. ¿Me explico? Pero aún así, hay muchas ciudades donde todavía la generación de electricidad es la cosa más sucia que hay. Y para rematar, hacer esas pilas también consume. Bueno, pero bueno, también sacar petróleo de la tierra consume y genera, en fin, o sea, nadie está limpio. Pues cambiar el control de la natalidad en el futuro, pues no se ve eso muy presente, pero puede que sí. Dice Gama Volantis: por eso no planeo visitar la Ciudad de México hasta la primavera. Uriel dice: qué triste, el gobierno no hizo prácticamente nada y mucha gente sin conciencia dan como resultado de eso. Pues sí, también, aunque pues es que sí, justo el gobierno está quebrado. En fin, bueno, podemos hablar de gobernanza, lo que quieran, como sea. El punto es observémoslo con ojitos de esto va a ser así y ni modo, casi casi, saben, como que entendamos que de lo que les está mostrando el calentamiento global, me encantaría poder decirlo, vamos a poder parar. Me encantaría poder decir claro que hay una solución. Seamos mejores, pues sí, seamos mejores personas. O sea, sí, consumamos menos, si sí, tengamos conciencia de nuestros plásticos, si sí, seamos personas, saben, como que pues más conscientes. Pero del otro lado también tengamos en radar que esto va a seguir sucediendo. Y entonces, en vez de automáticamente bloquearnos y decir va a ser horrible, es como pues orientémonos de tal modo que podemos comenzar a ver qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Como Lori, toca saber identificar quién es el experto y quién es el experto que dice que es experto. Toca saber identificar qué empresas van por dónde va y cuáles no, y apoyarlas. Y lo mismo la gente también. Y toca estar listos y listas a cambiar nuestras prácticas un poquito o mucho en algunos casos. No sé, hay algo ahí que a lo mejor sí puede hacer un impacto inmenso, pero pues en últimas el punto es que mucho va a cambiar. Y en nuestro futuro, en estos 30 años, vamos a ver cómo se va a ir difícilmente a la chingada, porque se lo van a pelear, pero sí, pero no, la industria del café. O sea, lentamente va a ir como quedando como que sus brincos de esto ya. Yo me acuerdo cuando conseguía café fácil. Eso puede que suceda, pero también la industria del chocolate, pero también la industria de los vinos, pero también los bananos y los plátanos y capaz, porque además les digo algo, no hay reemplazo de la Cavendish. Entonces, si ese hongo llega a Colombia, por ejemplo, la industria del banano se va a la chingada. Pero entonces capaz si las frutas comienzan a saber diferente y capaz si ya no tenemos un sinfín de cosas que ya teníamos consideradas por hechas. Y comer comida orgánica, que es una solución muy clásica, no es buena solución, porque resulta que como hay tanto CO2, pues entonces esa comida va a ser menos nutritiva. Y eso es un tema. Una de las soluciones, justo estaban platicando, es esto que se llaman granjas verticales, que son este tipo de fábricas de comida, por así decir. Ahí las ven. Esto crece y funciona en ciudades
Y el tema es tener agricultura pues industrial, pero por diseño. Y las granjas verticales entonces son, ¿saben qué? Como la gente que planta mota en su dormitorio en la universidad. Son hidropónicas, tienen la luz medida, tienen el agua medida, tienen lo que se les entrega y consumen de modos muy medidos. Y entonces pueden crecer de modos también muy medidos. Y por consecuencia, entonces esta solución a mucha gente no le va a gustar, porque lo que van a decir es hey, un momento, esa es la corporativa, y muchas personas van a preferir comprar de alguien que pues en último es una persona agricultora. Y el problema aquí es que vamos a tener que medir. Queremos apoyar a alguien desde lo social, aunque el producto que está haciendo es inferior, y por más que quiera, no lo puede hacer superior a menos que nos venda el jitomate con suplemento alimenticio, porque no es culpa de él o ella que ese jitomate pues tiene más azúcares o tiene cosas que son tantito más dañinas y tiene menos nutrientes, porque el CO2 en el aire pues no es culpa de esa persona. O la otra solución puede ser justo el de apoyar a estas como industrias que están haciendo estas como fábricas de crecimiento, para que entiendan lo clínicos que son estos procesos. Estas plantas están creciendo sin tierra en algunos casos, porque la planta solita ya saben cómo colgarla de tal modo que la pueden agarrar de sus raíces, y esas raíces las alimentan. Es como si fuera Matrix un poco, las alimentan de tal modo justo específico con el agua que necesitan, el momento que necesitan, para que crezcan de tal modo, y crecen perfectas. Además, es una fábrica, crecen así, ¿no? Veo que están dejando piñas. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Saúl, por tu apoyo. Gracias por apoyar de verdad. Ernesto dice, ¿nos han recalentado? Sí. Eunice dice, ¿es tipo hidroponcia? Exacto. Dice Carlos, ¿puedes hablar un poco sobre ITER y cómo estos otros proyectos pueden ayudar un poco? Fíjate que dentro de todo, a ver, vamos a googlear ITER. Pero pues bueno, ITER, International Thermonuclear. Ah, bueno, pues ok. Energía. Sí, pues claro, la energía nuclear. De hecho, perdón, es que está pensando con un proyecto mexicano. La energía nuclear, de hecho, es una bonita solución, solamente que la gente no quiere tener instalaciones nucleares ahorita, le tiene mucho miedo. No, pero bueno, hidroponía. Exacto. Hay que guardar hoy en una matrix. Aguante el coronavirus. Forget it. Sí, total. Dice Manuel, y son fábricas en su mayoría, 90% son autónomas y robotizadas. Exacto. Entonces, una de las soluciones posibles puede que vengan de la tecnología. No estoy diciendo que sea la solución, solamente le estoy diciendo que ahora tenemos que tener presente que estas cosas van a aparecer. Cuando comiencen a aparecer más fábricas de comida o granjas verticales, entonces pues de entrada vamos a traer muchos procesos de agricultura a la ciudad. ¿Y qué significa eso? Ahora, si la comida se está creciendo en la ciudad, porque estas granjas están puestas ahí en plena bodega, en plena ciudad, si vamos a crecer en la ciudad, pues no hay que transportarla tanto, lo cual de hecho va a ensuciar menos y entonces a lo mejor puede ayudar. Raro, ¿no? Es bien complejo. Vamos a tener una seria discusión. Dice Andrés Felipe, imagina los movimientos indígenas que se van a enfrentar contra la agricultura 4.0. Si todo eso va a suceder, ¿y ahora qué hacemos? Eunice está dando las gracias porque se está hablando de tecnología y comida. Gracias. Justo quería hablar acerca del calentamiento global, porque tenemos algo enfrente que no sabemos bien cómo manejar. La otra solución, ¿cómo curamos el tema del hongo y la Cavendish? Es si modificamos esa Cavendish con fines genéticos. Ahora, el tema es que al modificar cualquier fruta o cualquier planta con cualquier proceso para modificar su genética, entonces ahora tenemos unas semillas que le pertenecen a alguien. Y podemos decir Monsanto aquí sin problema, pero por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay una cosa que se llama el Banco Mundial de Semillas. Esto es cosa de villanos. En el Banco Mundial de Semillas, aquí está en Svalbard, literal guardan todas las semillas que hay, y vean cómo se ve esta cosa. Y tú entras y entonces pues esto lo hacen de tal modo para que no se pierda más material genético. Así no volvamos a tener la planta a punto. Podemos tener la semilla ahí y en últimas tú puedes sacar, porque es que de nuevo, si tú sacas de ahí una Cavendish y la plantas y la clonas y la clonas y la clonas, tienes una industria de bananas. Pero el problema es que esas semillas pues técnicamente no le pertenecen a nadie. De hecho, tengo una amiga que ella y su papá también, su papá es biólogo, están guardando semillas a calidad personal porque piensan y ya ven que se van a acabar. O sea, como que ya vieron que hay semillas que tienen derechos de autor que se están vendiendo en Colombia. Entonces tienen su propio banco de semillas naturales, que son semillas open source, por así decir, para que no se pierda en el futuro. Y esto hay que tenerlo presente. Pero el modificar plantas a lo mejor puede solucionar los problemas que tenemos enfrente. Y ahora entonces de repente tenemos bananas con genética modificada que no son sujetas de que les ataque el hongo. Pero ¿qué significa eso? No hay que poner eso a la prueba. Eso puede ser otra solución.
Maya Fey dice la CPU de la Tierra. Anda. Maferrator dice Colombia documental 970 las semillas en el país. Ándale. Dice Scaletka como los huertos urbanos instalados en azoteas, en áreas recuperadas de parques y terrenos olvidados. Anda. Y dice Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030? No he visto esos objetivos, pero el tema es que todas esas cosas de desarrollo sostenible, es más, hasta el acuerdo de polución de París, estas cosas no se van a cumplir. O sea, es que hasta que las empresas no se volteen y lo hagan, y ahorita no hay incentivos para que lo hagan. De hecho, hay incentivos para que nada, pues hasta los rusos están felices de que se caliente el planeta, ¿no? Así que todo eso tenemos que enfrentarlo, porque no sabemos bien por dónde va y vamos a requerir de una cantidad ridícula de pensamiento crítico. Alfonso Quiroz dice la mayoría de todo en la agricultura está modificado. Sí, pero es que como Monsanto agarra una semilla de no sé, maíz y la modifica, ahora ese maíz le pertenece a Monsanto, lo cual quiere decir que todos los que crezcas van a pagar regalías. No es, entiendo tu punto, pero a lo que voy es a que pues ahora tenemos que enfrentar que no solo es que esta semilla le pertenece a alguien, sino que ahora si yo la quiero clonar, es más, en muchos casos son, por ejemplo, dan frutas sin semilla para que no puedas crecer más y tengas que ir a comprar más semillas. Bueno, dice Luis, bueno, yo cada fruta que como y es muy buena, guardo las semillas para algún día plantarlas. Llevo 2 años haciéndolo, siendo vegano. Qué chido, qué bonito eso, qué cool. Gama Volante dice, me hace muy jodido que alguien sea dueño de vidas vegetales. Sí, la verdad es que sí, aunque del otro lado, por motivos capitalistas son dueños de los terrenos o son dueños de los procesos que hacen que esas plantas puedan crecer ahí. En fin, dale, Caro dice la semilla tendrá chip y así van a detectar cuando hay cultivos nuevos. Ándale, dice las empresas están teniendo todas las decisiones más que los gobiernos. Eso es verdad. Tienes toda la razón. Y el punto aquí y el por qué les quería presentar todo esto es porque quería dejarles un oigan, todo esto va a cambiar. Y si algún día ven una noticia que dice ya no se consiguen bananos en México, lo escucharon en Roja primero. Y nos podemos asustar mucho de esto. La verdad es que sí da mucho miedo, pero quiero que seamos estas personas aquí súper no sé, estoicas y que no respondamos automáticamente con las emociones y que comencemos a pensar en cómo se va a poder solucionar esto por el fin de hacer el ejercicio creativo. Y a lo mejor esas soluciones va a aparecer y si no, puede ser un emprendimiento. Pero el punto es que hay que tener presente que esto se va a solucionar con las mismas bestias que lo crearon. Corporativas, gobiernos, o sea, cosas más grandes que los seres humanos. No obstante, si quieren llevar una vida vegana, adelante, por favor, lo recomiendo. De hecho, puede ser muy sano para un sinfín de otros procesos. No más la disciplina de ser una persona vegana trabaja la disciplina. No, bueno, en fin, hay millones de beneficios, pero el punto es que no por dejar de consumir popotes se acabó el problema del plástico en el océano. Entonces tenemos que ser un poquito más drásticos o tenemos que ponerle más presión a las empresas o podemos votar con nuestras compras, porque si el problema es capitalista, la solución es capitalista. Entonces nuestro método de ejecución ahí es con nuestro dinero, ¿no? Con nuestras billeteras. No sé, hay millones de modos de verlo y este no lo quiero solucionar hoy. Quería nomás presentarles a ustedes este problema existe y puede que en el futuro no tengamos vino, café, chocolate, plátanos y saben qué más. Otra fruta que está potencialmente a riesgo de desaparecer. Lo que aquí en México se conoce como el chabacano, en Colombia el melocotón o el durazno. Estas también están muy, muy, muy a riesgo de desaparecer por todo esto que les acabo de presentar. Entonces, pues ni modo, capaz y los duraznos y los chabacanos o los melocotones pues son una cosa de nuestra generación que nuestros nietos no van a conocer. Y pues qué significa eso para el mundo, ¿no? Pero bueno, cierro el tema, leo sus preguntas o sus opiniones de esto y a ver cómo se sienten. Dice Blanca Delfín, se me cambian las palabras en este chat, se me cambian. Ah, a veces cambia el chat las palabras. Sí. Bueno, algunas. Uriel dice las industrias ya no parece interesarles producir otra cosa que no sean patentes. Ándale. Eduardo Gallegos dice los jitomates de mi azotea no crecen, se quedan cherry. Puede ser en parte también de que están en una zona donde no hay justo, o sea, no es óptimo. Blanca Delfín dice en verdad hemos creado un monstruo que se llama Monsanto. Sí. Clavio Batay dice de hecho el único país que sus vides no usan ingenieros es Chile porque tiene barreras naturales que la protegió de la llegada de la filoxera. Ah, ándale. Wow. Dice Andrés Felipe Hurtado. Recuerdo cuando en el cole hablaban de transgénicos y fue una de las dos únicas personas que estaba a favor de cierta forma. Ándale. Miriam dice el futuro es ruso. Es un poquito lo que quieren. Dale, Caro dice la semilla tendrá chip 5G. Sí, ándale. Y dice Nando Barragán, los transgénicos tienen harta chamba. Exacto.
Caro dice, ¿habrá alguien que compita con Monsanto? Debería de existir. Seguramente sí hay, solamente que Monsanto se lleva pues toda la presión mediática, ¿no? También Uva dice, para que sus tomates crezcan debe tener sol necesario y la suplementación en temporada que necesitan, si no se van a quedar pequeños. Anda. De hecho, con las manzanas alguien me ha dicho que también había problemas similares. Entonces, pues ahí se los dejo. Kim de León dice, no, pues café, chocolate, bananas, casi todo lo que exporta Guatemala. Sí, es que de hecho, volvamos al mapa. Justo, eso es exactamente el problema. Si volvemos al mapa de cómo va a cambiar las zonas donde ahorita se genera toda la agricultura que consumimos o que nos gusta y demás, todo se va a empujar al norte o al sur. Y entonces justo Guate y el sur de México están en esta zona que ya va para el 2050, va a perder una cantidad rícola de producción de, pues, de todo básicamente. Y esto, esta es la zona de lo que se da acá. Lo que sea que se dé en Guatemala ahora se va a dar en el norte de México. Por ejemplo, estoy especulando con esto, pero téngalo por seguro que se va a alejar de del Ecuador, se va a alejar del centro y la zona del centro se va a volver muy desértica. De hecho, ya es desértica, solamente que este desierto central va a crecer más. Ahora, ¿por qué en este espacio americano no hay tanto desierto como por ejemplo en África? Porque pues en la India y demás, etc., pues hay elevaciones y demás. Tiene que ver también con que le impacta mucha agua que viene de los huracanes o que viene de, pues, nomás el transporte pues aéreo de esa agua. Pero pues eso también puede cambiar en una época cuando todo se caliente. Pero pues bueno, dice David Rendón Valle, el de las aspirinas, compró Monsanto hace unos años. Dice Orestes, sin bananas, sin chabacano, sin café y agua, que nos espera. Sí, y de hecho sin trigo y sin arroz, porque el trigo y el arroz que vamos a conseguir va a ser muy malo. Entonces hay gente que de hecho está diciendo que esto, como la estructura del trigo va a cambiar, no más por la cantidad de CO2 que hay en el aire. Entonces el pan en sí también va a cambiar de sus formas o de su textura. Y el tema es que este cambio se va a dar en 30 años, así que capaz si la gente no se da cuenta, pero es posible que nuestros panes de hoy ya sean más duros o más suaves o más acídicos o no sé, van a ser diferentes que el pan de hace 30 años, ¿no? Pero bueno, Mirna dice, ¿qué tal estará el aguacate? Lo mucho que se ha sobreexplotado últimamente. Vamos a buscar así literal este avocado global warming. Así solito, a ver qué va a pasar. Pero pues justo. Ah, mira, ok, el aguacate californiano al parecer ya está pasando por problemas. Como dice acá, el español. El hecho que estamos completamente enamorados de ellos ahora amenaza tener un acto de desaparición. El aguacate amenaza, eso es el californiano, ¿no? El consumo mundial de aguacates va en aumento, pero el hecho es que esas delicias con piel de corona necesitan precisamente lo contrario a lo que proporciona el cambio climático para crecer bien. Temperaturas que no sean ni demasiado calientes ni demasiado frías. Los cultivos de aguacate en California ya han sufrido las de calor y sequía. México, que proporciona a Estados Unidos el 80% de aguacates, también está sintiendo los efectos de las temperaturas extremas. Y de hecho, algunos productores de aguacates mexicanos, bajo presión para mantenerse al día con la demanda, están expandiendo sus tierras de cultivo mediante la deforestación que causa emisiones que impulsan el cambio climático. Entonces están exactamente enfrentándose con el cambio del mapa. O sea, donde se crecen los aguacates, pues ya no se da y tenemos que pues crecerlos en otro lugar y pues ahí van a tumbar árboles para poder crecer aguacates, ¿no? Porque ya no se están dando tanto. Pero bueno, Laura Butrón dice, más de convencer de lo mismo, los alrededor como testigo de Jehová. Ándale. Fernando dice, muchos turistas vienen a México por el vino, café y chocolate y capaz si el vino, café y chocolate se vuelven productos californianos, ¿no? Puede ser. Carlos Cravete dice, soy alérgico al aguacate, no sé. Pero el punto es que sepan que todo esto va a suceder de aquí al 2050. Pues bueno, dice Aldubar, la ventaja de Centroamérica es que fue formada por una larga cadena montañosa y esa condensa el agua. Exacto. Acusi dice, hay aguacate, gracias por todo, perdón por tan poco. Jessica dice, pues que pongan árboles donde ya no se da el aguacate, digo mínimo. Sí, pues sí, mínimo. La verdad es que sí, Daniel. Pero es que el tema es que se da, o sea, esa zona la siguen usando para cultivar otros aguacates, solamente que el chido ahora se va dando hacia el norte. Me explico. Pero bueno, Cuarto Celeste dice, ¿qué opinas del agua cotizando en la bolsa? Eso es reacción a la indisponibilidad del agua en algunas zonas. Y en últimas, siento yo que ojalá y sirva para que se regule. Porque ahorita hay una cantidad ridícula de mal uso de agua hasta en el fracking. En Estados Unidos, el agua que se retira para los procesos de fraccionamiento hidráulico, o sea, el fracking, literal la vuelven a reinyectar a zonas que en últimas pues se puede, pues, no sé, por eso es que acaban estas aguas que salen todas sucias que se usan para el fracking. En algunos lugares les deberían de literal guardar en estos espacios que son pozos de agua de fracking sucia, por así decir. Y lo que hacen es que la reusan. Esto es en Estados Unidos. En México, por ejemplo, esto no sucede. La reusan en espacios donde esa agua acaba pues en acuíferos, ¿no? Y por eso es que dicen que el fracking está llevando aguas que no deberían de estar a lugares donde no deberían de recibirlas. Y ahí están.
Y es porque, pues nada, en Texas son unas bestias capitalistas con este tipo de cosas. Entonces, el que el agua se venda en el mercado a lo mejor ayuda a que se regule un poquito ese mercado de compra y venta de agua. Y entonces eso va a llevar a raras presiones, porque entonces a lo mejor un día va a haber sobreproducción de agua y nadie que la compre y la va a tener que tirar. Pero en el caso de agua no es tan grave. Es que es la leche, son los productos como con más de producción. Pero bueno, acusis de la rupola de fracking. Blanca del fin es muy interesante. Entonces en Baja California esperamos lluvias, pero casi no llueve, según esta teoría. Ten en cuenta que esto le va a tomar tiempo, o sea, son 30 años, simplemente cada vez irá cambiando más. Y parte del proceso de esto es entender que además que el calentamiento global implica que se van a enfriar zonas que antes no se enfriaban, ¿no? Solamente que los fríos van a ser como, vamos a tener más volatilidad, los fríos van a ser más de choque, pues, ¿no? En fin. Strange Sister dice: la citrona es una planta indispensable para muchos platillos típicos mexicanos y ya está prohibido su consumo porque está casi extinto. Ándale, las frutas ya no saben a frutas. Y si le preguntan a de hecho, ahorita hoy estaba tuiteando del tema y alguien me decía que el agua ya no le quita la sed a su abuela porque el agua antes era mineralizada, o sea, era agua mineral, y ahora literal tienes esta agua desmineralizada que entonces pues tiene muchas menos cosas y entonces como que su abuela ya no la puede probar, era algo así. Pero bueno, el agua tiene menos minerales. Anda, dice Daniel Hope. Al principio tu charla con lo de la nosmia me recordaste los genes de los receptores olfatorios. Ya no los usamos tanto porque no dependemos de ellos para supervivencia, y por ello puede ser que en el futuro lejano los procesos evolutivos perdamos la capacidad de reconocer olores y sabores. Puede ser. Yo creo que no, pero puede ser. Ahora, si hay algo que me tiene así como con las orejitas bien paradas, y es que en la época del COVID, uno de los síntomas de esos, de los síntomas potencialmente permanentes del COVID es no necesariamente la pérdida, pero sí la disminución de la capacidad del olfato. Y con tantas personas que han pasado por COVID y que han sobrevivido el COVID, qué bueno que lo hayan sobrevivido de verdad, porque pues la verdad es que bueno, podemos hablar mucho acerca de los dramas, tramas y cosas horribles que han pasado este año y el año pasado. Pero mucha gente va a salir del COVID con una capacidad mínima de probar comida y de no. Yo creería que sí. Yo creería que si el marketing del COVID fuera te quita la capacidad de que la comida te sepa bien, la gente se encierra hasta que se acabe el COVID, güey. Pero bueno, entonces me interesa mucho ver el qué pasa esto. Quién quita que haga un pequeñito cambio cultural en algunos espacios. No sé, no sé. Me divierte mucho de ver, solamente porque yo toda mi vida he vivido como la alien que la comida no le sepa, ¿no? Jessica Antin dice: se va a ocultar con el líquido de las rodillas. Ándale. Y sube dice: si no es que sepan diferente, sino que consumimos tanta azúcar que nuestras papilas disgusten así. Eso es también muy posible. Y además, para rematar, las frutas tienen más azúcares y menos nutrientes. Me explico. O sea, como que es que el punto es que si pudiéramos crecer una fruta como si hubiera crecido en 1890, nos sabe diferente. Ya los las dice World of Warcraft, pero dijo: los cambios productivos son una catástrofe global. Ándale. Daniel dice: normalmente me gusta usar sobre el chip climático al día. Ahorita me diste como mil. Luisa Demos dice: también es el tema de que conforme crecemos, los sentidos se gastan, entonces cambian los productos tanto como el sentido. Eso es verdad. Y justo por eso es que las comidas o los consumos que son de como de gusto adquirido son tan horribles. Entiéndase, por eso es que los niños prueban la cerveza y es toda agria. No, la odio, pero ya de adultos no me sabe a nada. No, porque eso, porque se gastan, ¿no? Dice San: si me perdonamos la nariz, todos seremos Voldemort un poquito. Dice Alante GJ: ¿qué opinas del mundo de la publicación científica? Me alegro mucho que el Internet le estando en la madre a eso. Ojalá y se dejaran de perseguir a las personas que liberan ese conocimiento científico. Pero bueno, Luis Gómez dice: el doctor Eric Estrada tiene tiene un video acerca del cáncer. Los plásticos, el agua es mineralizada. De hecho, nos recomienda agregarle limón, bicarbonato y otro ingrediente para realizar un suero. Ándale, dice Acusi: a mí ni adulto me agrada la cerveza. Yo no tomo cerveza, entonces entiendo mucho ese saber. Perdón, ese statement. Caro dice: me imagino los tomates silvestres que son verdes y no rojos como los que conocemos el día de hoy. Sí, ándale. Mina dice: vamos a llegar a la época de comer insectos. A ver, vamos a llegar es Insects Meat. Ya hay una cantidad de lugares que vamos a ver si esto ya aparece. Ya hay una cantidad de lugares que han estado tratando de hacer reemplazos de fuentes proteínicas de hamburguesas con proteína de insectos. Entonces ve, aquí está. IKEA vende una de esas hamburguesas, tiene proteína que viene de insectos. ¿Sabías que el 30% de los clientes de IKEA van a comer en su restaurante? Ok. IKEA Spaces Lab se creó la comida rápida del futuro. Creó 5 recetas que nos pueden encontrar muy pronto. Entonces, y aquí está. Las hamburguesas de insectos son el futuro de la comida rápida.
creciendo, cuando llegó McDonald's a Colombia, no se me olvida como un primo me dice: no, McDonald's es malo porque todas sus hamburguesas son hechas con carne de lombriz. Y yo así, perdón, sí, te las lombrices. Más si te fijas bien, puedes ver las lombrices en la carne. Eso evidentemente era fake news, paparrucha, pero sí hay reemplazos de carne que vienen de insectos. Y entonces es una fuente más de proteína, que te digo, así como Beyond Burger es una hamburguesa que se hace con puros vegetales, solamente que está hecha de tal modo que sabe exactamente igual a una hamburguesa hecha con carne que no viene de fines vegetales. Pero bueno, harina de insectos, me late. F por las lombrices, los camarones de soya. Me damos de cucaracha con todo, por favor. Dice Mariana, Mariana, otra vez, ¿el COVID me decís que voy a sentir menos? Es un efecto secundario que muchas personas han estado enfrentando. O sea, pierdes del total tu sentido del olfato antes de que te dé el COVID, sobre todo cuando son casos graves, pero luego al salir nunca vuelve bien, bien. No es un caso global, es solamente que muchas personas lo están reportando. Y pues hay que ver qué pasa. Es que todavía no se sabe. O sea, si a duras penas sabemos que el COVID da, obviamente no sabemos cómo se va a comportar de aquí a 50 años. Por ejemplo, esta gente que tiene daño permanente en los pulmones, pues cómo va a ser su vida en 10 años, en 20 años. Esta gente que tiene daño permanente en su corazón, músculos, sistema nervioso, o hay mucha gente que está pasando por problemas neurológicos también. Y estos son estos casos de niebla mental, depresión y estas cosas que ansiedades. Eso también se ha dado con el COVID. Pero bueno, en fin, entonces es posible que, en fin, ya comencé a hablar de otras cosas porque yo creo que eso es, pues, claro síntoma de que ya acabé de hablar de lo que quiero hablar. Entonces, nomás por cerrar el tema, sí van a haber muchos cambios y es para dentro de 30 años. Y quería hablar de esto porque, pues, primero que todo, me encanta hacer el shock futurista. Hey, ¿qué creen? Se va a acabar el vino. Pero del otro lado quería nomás dejárselos ahí como un: oigan, esto va a pasar. Entonces observémoslo. Y quisiera entonces clavar aquí, poner una guard y como que comenzar a echarle ojo a cómo progresa esto con los años. ¿Quién quita que el vino lo rescaten? ¿Quién quita que en Francia encuentren cómo des-CO2izar sus uvas? ¿Quién quita que el crecimiento vertical en granjas nos salve de todo esto? Es más, ¿quién quita que toda la agricultura se desaparezca y se vuelve una cosa de ciudad? ¿Quién quita que todo esto se solucione por fines, no sé, sintéticos? La carne se vuelve toda sintética y entonces ahora ya no hay vacas, excepto las que sean mascotas, y por consecuencia el mundo se deja de calentar. No sé, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero por ahora, como están las cosas, está pasando así. Entonces quería platicarlo con ustedes porque nada, justo esto me llama mucho la atención y ya saben que me gusta nerdear con esto. Entonces, pues, cierro tema, me voy a lo próximo. Quiero leer un poquito de noticias con ustedes, repasar tantito lo que ha pasado en la semana y más bien agradecerles porque seguimos acá. Creo que nunca se pudo transmitir a Facebook. Estamos solamente en vivo en YouTube a duras penas y en Twitch. Y muchas gracias de verdad. Como que siento que gracias por quedarse acá todo este tiempo y por todo su apoyo, su cariño, su amor. Y voy a tener mucha tarea porque voy a tener que pegar los episodios, estas cosas ahorita acabando el show. Pero bueno, dice Iker Rotter, ya se presentó el primer caso de la nueva cepa del COVID proveniente de Londres. Sí, de hecho, al parecer la nueva cepa llegó a México el 28 de diciembre. Entonces, pues nada, esto va a ser tema también, ¿no? Sepan que esto es parte de lo que pasa. Y no sé, le quiero dar un abrazo a Delia, Carlos Estornudo, gracias, Sheila, Chris Games, David Toral y Saúl por su apoyo y su amor y su cariño. También a la gente que está dando follow y que está dando su cariño y su amor. Carlos Craveto se suscribió, Sankoku se suscribió, Nekashi dijo cheers, Akiyame, Caro, gracias por amar en Twitch a la comunidad y por su apoyo y su cariño, porque en últimas, no, pues todo eso mantiene que este show siga andando. Yo tengo que seguir haciendo pruebas del show y del setup a lo largo de la semana. Entonces eso creo que quiere decir que vamos a tener roja esta semana porque voy a hacer pruebas con mis cosas, pero vámonos a lo próximo. Paso mi famosa cortinilla por súper profesional y sigamos con el show. Nelson Coronel dice: tenemos que investigar más de genética y botánica, plantas más nutritivas. Desde Darwin no damos un salto grande. Sí, eso es verdad. La verdad es que la gente que trabaja en ese espacio botánico ha estado muy ocupada. Eso sí, tenlo por seguro. O sea, que se puedan hacer esos grandes como plantíos verticales, yo creo que es un logro de la humanidad y hay que tenerlo presente. Pero dejando eso de lado, también hay que tener como observado que, pues, que hay algunas cosas que en últimas suceden porque solo un experto puede decir que él es el experto y solo un experto sabe lo que el experto sabe. Entiéndase, ¿quién quita que si Tesla resulta ser malo a la larga?
la solución, la de Tesla después, ¿saben? Pero bueno, por ahora la idea es que queremos un mejor mundo y queremos trabajar para bien y la gente no está malvada, etc. No, como sea, sepan que esto está pasando. Entonces, pues bueno, a veces pasan cosas en la semana. A veces simplemente nos sentamos aquí, observamos las noticias y lloramos. Pero hoy quiero repasar un par de eventos y cosas que pasaron la semana, platicarlas con ustedes, no clavarme tanto en ellas. Y justo no tengo bug porque estoy en mi otro setup de respaldo, pero sepan ustedes que es una sección que yo llamo de cariño abrazos, porque platicamos acerca de las cosas que pasaron la semana. Y el primer abrazo que les traigo para ustedes justo lo presenta Sofía León. De hecho, te adelantaste algo que tenía acá, lo voy a buscar. Y es que el Bitcoin se desplomó. Estamos hablando acerca de cómo la moneda no ha hecho más que crecer. Y entonces en varios shows les he platicado acerca de qué es el Bitcoin y cómo va. De hecho, hace nada hice un show dedicado al oro. Y entonces hablé de qué es el oro. Gracias, Luisa de Mod, por preguntarlo. Y en eso les presenté también que era el Bitcoin. El Bitcoin, entonces vean esto, se está hablando de que se iba a subir más de 40,000 y no sé qué lo hará. Y de repente se fue a piso, ¿no? Miren, cuando se trata del Bitcoin, primero que todo, sepan que esta moneda va a seguir existiendo, no se va a desaparecer. Cuando es como que sí, si es una burbuja, sí, se generan burbujas. Bitcoin tiene un problema horrible y es que el Bitcoin se creó para eliminar el sistema bancario internacional. Desafortunadamente se volvió más tóxico que el sistema bancario internacional, porque la mayoría del Bitcoin le acabó perteneciendo a una puñada de personas y esas personas literal deciden que con el mercado. Se les llaman ballenas, como ballenita gordita. Y entonces estas ballenas lo que hacen es que planean hoy vamos a subir el precio y vamos a bajar el precio, y luego se generan trenes del mami alrededor del Bitcoin y pues nada, capitalizan sobre eso. Desafortunadamente así sucede. Pero la otra cosa que pasa con el Bitcoin es que el Bitcoin es una moneda de anticonfianza en la humanidad. Si piensen en esto, si los Estados Unidos se ve muy inestable, si está hecho una locura, si Trump hubiera sido reelegido, el Bitcoin se dispara. ¿Saben por qué? Porque ya estaba muy loco todo, güey, y con una reelección de Trump, entonces se va a poner peor. Ese tipo de cosas, como que cada evento que te haga decir, güey, el mundo está la chingada, cada evento así sube el Bitcoin. Y también sube el oro de paso, solamente que el Bitcoin es más fácil de comprar para Chaviza ahora y pues se compra de modos masivos. Perdón, Eloar Gallegos deja un abrazo financiero y dice gracias por el show. Gracias por acompañar tanto, Eloar, y ser parte de esto. De verdad, piñas para ti. Pero bueno, y entonces el dólar también se está manejando rarito ahorita porque Estados Unidos está queriendo pagar gran parte de su deuda y ya no tiene mucho de dónde rascarle para generar ese valor. Entonces literal están imprimiendo billetes como si fuera en Latinoamérica y entonces eso devalúa el dólar. Fin, se acabó, ¿no? Y eso. ¿Y por qué están de repente gastando más en Estados Unidos? Porque tienen que rescatar a sus empresas. Entonces, a propósito, saben que van a devaluar el dólar con tal de mantener a sus empresas andando y que eventualmente eso va a hacer que pues se genere ese valor que quieren, pues que desearían tener hoy. Pero bueno, el punto es que el dólar es otra bestia, pero el Bitcoin en particular sí se desplomó. Se desplomó, parecería un chingo, pero en últimas todavía hay más espacio de desplome. Y en últimas, si ustedes invirtieron ahorita el 8 de enero, digamos que se hubieran gastado 813,000 pesos mexicanos, pues hoy hubieran perdido 100,000 pesos, no el 11 de enero. Ok, perdón, aquí está. Si hubieran gastado ese dinero el 9 de enero, dos días después hubieran perdido 100,000 pesos. Es un decir, Bitcoin se puede comprar de modos parciales y entonces obviamente pues no hubieran perdido. En fin, el punto es que les voy a dejar un consejo muy clásico de la inversión. Es un consejo muy barato, pero el punto es así. Y es un consejo de Warren Buffett, que es un billonario famoso, que si no lo conocen, googleenlo. Pero si lo conocen, pues entonces guárdense ahorita la porque va a decir algo que todo el mundo sabe. Pero el punto es que Warren Buffett suele decir o solía decir: compra cuando todo el mundo esté vendiendo y vende cuando todo el mundo esté comprando. Es requete doloroso de ejecutar ese consejo, porque ahorita la tía, la mamá, el noticiero, el periódico, todo el mundo está diciendo que Bitcoin es la onda. Saben, aquí es cuando hay que vender. Cuando su tía habla de Bitcoin, vendan. Me explico, pero güey, está subiendo. Y entonces como que tú comienzas a jugarle. Bueno, vendo mañana, saben? O sea, yo sé que ya tengo que vender, pero mañana, porque que subo un poquito. Y cuando todo el mundo dice ay, Bitcoin se fue a la chingada, se acabó, rompió la burbuja de Bitcoin, se fue, es la peor inversión. Te dije, mi tío acaba de perder 100,000,000 de dólares. Lo que pues, mi tío millonario ya no es millonario, no todo eso. Ahí es cuando hay que comprar. Miren, suena tonto, pero pues técnicamente haces dinero cuando compras barato y vendes caro. Para que sea barato, la gente no lo tiene que desear. Y ya, no, eso es todo lo que tengo que decir. Y para que la gente no lo tenga que desear, tiene que ser indeseable.
Pero bueno, Marco Montoya dice: con eso te armabas una PC gamer. Te sigo el meme. Tú le dices a alguien: con eso te armas una PC gamer. Tu papá te diría a ti: con eso te compras un coche. Y tu abuelo le diría a tu papá: con eso te compras un terreno. Y eso es nuestro problema en el que vivimos. Pero bueno, Cristina Albania dice: ¿cómo se invierte en Bitcoin? Nada más no entiendo. Tienes que ir a un banco que venda Bitcoin. Si estás en México en particular, bueno, esto ya ni siquiera es global, pero por ejemplo, no sé, uno de estos intercambios que te puede funcionar. Hay una cosa en México que de hecho, o sea, la promociono porque se echa por amigos, pero se llama Bitso. Bitso es un espacio que vende bitcoins y entonces tú acá abres una cuenta y entonces envías pesos y te devuelven bitcoin y todo lo administras desde ahí. Me explico, o sea, en la misma página de Bitso subes tus pesos, lo conectas con tu cuenta bancaria, creo, porque no sé cómo funciona ahorita, y lo que se queda ahí lo puedes convertir a bitcoin y ya, en fin. Y luego lo puedes devolver a hacer pesos. El caso, dices, los terrenos son peso, un simple spay. Gracias. Exacto. Entonces así funciona. Esto pasa con el Bitcoin. No me quiero clavar mucho más en eso. Solamente tengan presente que el Bitcoin es muy fácil de entender si piensan que es la moneda del tren del mame. Y como la moneda del tren del mame, estamos comprando tren del mame. Cuando hay mucho tren del mame, es hora de vender. Como la moneda del tren del mame, el tren del mame, no sé si se han dado cuenta, funciona y crece en redes siempre y cuando las cosas no estén funcionando. Si el metro funcionara, si no hubiera COVID, si fuéramos personas felices, si colaboráramos y no hubiera discriminación, las redes sociales se acaban porque nadie estaría discutiendo. Entonces el tren del mame sucede cuando hay discordia y por consecuencia el Bitcoin es una inversión en la discordia. Tengan eso en mente cuando vayan a comprar. Si quieren invertir en Bitcoin, les dejo este consejo. Piensen a 10 años, a 20 años. Si hubieran comprado Bitcoin la primera vez que hablé de Bitcoin aquí, recuerdo que ese día estaba llegando a los 200,000 pesos mexicanos y eso fue hace 3 o 4 años máximo. Entonces, pues nada, simplemente piensen que en esos 4 años hubieran triplicado su dinero, ¿no? Pero bueno, yo no invertí, de paso, ¿no? O sea, sepan que no, y no, tampoco tengo tanto dinero. Pero bueno, dice Mafer Armenta, la señora que compró las 200 roscas y las revendió más caras. Ándale, total. Entonces eso, no compras barato, vendes caro. De hecho, justo Lady Rosca, no, para que la gente no sabe de qué se está hablando. Lady Rosca es esta historia que sucedió en México de una señora que se volvió muy viral porque alguien tuiteó una foto de ella en el súper comprando una cantidad inmensa, obscena de roscas de Reyes. Ahora, el tema es que el súper no era cualquier súper, los está comprando un súper mayorista que se las puede vender y para eso son. O sea, es que ¿qué creen que es el Sam's y qué creen, no? Pero bueno, la gente se escandalizó porque hoy está abusando del supermercado, porque se quedaron con la como visión de que comprar mucho papel higiénico está mal. Entonces comprar muchas roscas de Reyes peor. Pero esta señora luego, y de hecho apareció en Facebook y lo comentó, salió a hablar de cómo las está comprando, creo que 90 pesos, la estaba rendiendo en 150 pesos. Ahora, si se sientan a hacer el cálculo de cuántas roscas compró y lo suman, hizo dinero, sí, hizo una cantidad magnánima de dinero. Hay algo que decir ahí, pero pues yo le pongo que esta señora vendiendo todas esas roscas, pues las está vendiendo 150 pesos. No quiero asumir automáticamente que no va a pagar impuestos sobre eso, pero definitivamente sí pagó IVA al comprarlas. Entonces, de entrada, pues, o sea, en fin, tiene más gastos asociados que solamente sacarlas de ahí y llevarlas al punto de venta. Pero digamos que si las vendió todas, me acuerdo hacer el cálculo, hizo algo así como entre 6,000 y 9,000 pesos aquí. Que dentro de todo y todo es un buen de dinero solamente por un día de trabajo de ventas o no. No sé, depende de lo que ustedes consideren un buen dinero, pero pues piensen en eso. ¿Por qué rosca está censurado? Es culpa mía. Yo tengo una lista de palabras que tengo para autocensurar y le doy copy paste a todos lados. Y pues aquí rosca es algo que se dice en Colombia. Pero bueno, Marcus Beto 100 dice: en la panadería por mi casa están vendiendo pan de muerto. Pues qué rico que ya termina el año. Sí, exacto. Y él dice: la historia hubiera sido diferente si en lugar de yo hubiera sido él. No había pensado en eso. Tienes toda la razón. Dice Jorge Mortoleta: tu wallet de BTC para un abrazo criptofinanciero. De hecho, como cambié mi nombre, me eliminé mi wallet. Es horrible todo. Los abrazos financieros, si se pueden, más bien PayPal. Pero bueno, muchas gracias. En fin, dice Melissa: déjenla, señora. Exacto. Como wallet. Dice: ¿por qué le llaman Lady? No tiene nada de malo lo que hizo. Sí, más bien es que la gente se la metió en el mismo como cajón que la gente que abusa de comprar papel higiénico. Y ya, o que abusó, como que querían hacer un tren del mami y le salió de la chingada porque fue clasista, ¿no? O sea, como que no se les olvidó que es que hay gente que la neta no sabe que el pan dulce que compran en el café de aquí en la esquina independiente, ese pan dulce puede ser del Costco, güey, ¿no? Y ya, y así funciona la cosa. O sea, la gente va a las tiendas mayoristas a comprar por mayoreo para vender. Pero bueno, en fin, dejando eso de lado,
otras cosas que pasaron esta semana, otras noticias que les tengo para compartir. Una noticia inmensa que casi que se le dedicó el show entero. A lo mejor hago un live dedicado solo a esto, pero vamos a ver cómo se desenreda todo este tema. Pero esto es una notición y es que pues ya habrán visto que Trump, que va y que sí, que puede estar, que no puede estar, que Twitter, que lo sacaron de las redes, que no estuvo en las redes, que en fin, el cuento es que esto se desarmó en una discusión acerca de la censura. Evidentemente la gente que está diciendo esto es censura es pues gente que están muy a favor de las cosas que dice el señor Trump y que no entienden, que no lo ven como algo negativo. No es como de pero qué hay. Nada más dijo que los trans no deberían de vivir. Me explico, como que no entienden, ¿no? Y el tema es que las redes sociales ya habían tomado postura desde hace mucho tiempo con esto de defender los derechos. Son solamente que han sido como muy tibios. Ahora, por un lado, se están viendo muy agresivos, pero por otro lado, Twitter comenzó y todo el mundo dijo ah, si Twitter lo hizo, buah. Pero es que está pasando algo más grave. Bueno, primero que todo, hay una red social que se llama Parler, que Parler es, por así decir, el Twitter o el Facebook de la gente derechista. Y lo que sucedió con Parler es que es más, la busca en Twitter. Lo que sucedió con Parler es que pues nada, se volvió como este horrible lugar donde la gente se puso como a coordinar justo acerca de todos estos procesos de derecha y de odio y demás, porque nos sacaron detrás de todas las otras redes sociales. Pues bueno, Parler perdió como apoyo de las empresas que le dan como, por así decir, como el apoyo de ingeniería. En este caso perdieron su hosting con Amazon y perdieron un servicio que se usa para validar correos electrónicos. Se llama Twilio. Y Twilio, entonces, desafortunadamente, pues estas personas que programaron Parler la programaron de tal modo que si Twilio no valida en los correos electrónicos, igual te autoriza, o sea, te envía la página como de no pasa nada, no, como que estaba programado considerando que Twilio siempre va a estar ahí. Y pues Twilio simplemente quitó el servicio y eso entonces dejó un hoyo, porque por consecuencia cualquier persona podía registrar un correo electrónico falso o podía ir a una cuenta activa y decirle ay, se me olvidó la cuenta, se me olvidó mi password. Y entonces de una vez te cambiaba. No pasa nada, escribe uno nuevo. Bueno, se robaron una cantidad ridícula de cuentas y mucha gente comenzó en un esfuerzo colaborativo a buscar accesos de cuentas a Parler para descargar toda la información de Parler. Y entonces en Parler salió a relucir que había cuentas administradoras que tenían acceso hasta los datos borrados. Y así que comenzaron a levantar todo lo que quieran, información de toda la gente que está registrada en Parler, y descargar nomás 70 terabytes de datos de los usuarios y las usuarias de Parler. Y además las publicaron en todos lados. Y estos datos incluyen estas fotos que tomaba la gente para, por ejemplo, validarse, ¿no? Como tipo de mándanos tu identificación, tu licencia de manejo y estas cosas. Y por consecuencia, pues nada, salió muchos datos al público. Como estas personas que entraron al Capitolio las está buscando el FBI. Téngalo por seguro que ahorita el gobierno está así de dame esa base de datos, güey, para saber dónde están, dónde viven, qué hacen. Y entonces esto va a tener repercusiones. En el Inter, Amazon tumbó el hospedaje de Parler. Entonces, porque Amazon pues también les quitó su apoyo y a Trump lo sacaron de todos lados. Vi una gráfica que decía que a Trump lo sacaron hasta de Shopify, que como decía Bully Héctor Trejo, es que estaba haciendo en Shopify vendiendo las sillas de la Casa Blanca. Qué pedo. Pero el punto es que mucha gente está diciendo esto es censura. El problema es que lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo la gente que apoya a Trump es criminal, y no solo criminal, es a ver cómo traduce sedition. A ver, vamos a ver sedition español. Sedición. Ok, pero es traición en muchos casos. O sea, son actos que no se deben de permitir. Son cosas que humillan a Estados Unidos, son cosas que generan, que asesinan personas. Son cosas que pueden llevar a un sinfín de problemas legales profundos. Y entonces ahora pensemos dos segundos como, no sé, Twitter. Si estas personas resulta que asesinaron a alguien porque enviamos en Twitter unos DMs y esos DMs, o sea, imagínense que hubieran asesinado a algún político y resulta que el cómo se coordinaron para asesinar a ese político fue en Facebook. Facebook va a tener la culpa también de un modo u otro, así sea la culpa mediática. Me explico. O sea, igual y Facebook dice güey, ellos firmaron el release de que no, pero en este caso en particular, cuando ya es tan presente que se están llevando a cabo actos de terrorismo nacional en Estados Unidos, que se están organizando en estos espacios, en potencia el darle la herramienta puede volver a estas personas cómplices. Entonces no dudo 10 segundos que parte de lo que están haciendo es güey, desentiéndete de esos locos. Entonces ya, o sea, yo no quiero, me vale gorro que digan lo que digan que es censura, pero yo no quiero arriesgar a que gracias a que existe Slack
Entonces ahora estas personas se pueden coordinar para, porque imagínense que usaran Slack para eso. Me explico. Como que parte del problema aquí es que no es censura per se, aunque sí entiendo que si hay reglas acerca de a quién vamos a sacar de la red por malas conductas y a quién no, y las ejecutamos como con tapándonos un ojo, a veces sí, a veces no, cuando nos da la gana, sí puede ser censura. Pero en el caso en particular de lo que está sucediendo con los actos terroristas en Estados Unidos y demás, todas las empresas dijeron, güey, en mi jardín de diversiones no van a planear su pedo, güey, vayan a hacerlo en otro lugar. Así que como esas empresas le pertenecen a 15 personas, pues es muy fácil sacarlos de estos espacios. Y por eso justo tanta gente como que pues de repente, como que si tú eres una persona trompista, perdiste acceso a Twitter, Facebook y a Parler. Y ahora qué haces, ¿no? y WhatsApp se dice que te está monitoreando. Es como que la verdad es que vamos a ver dónde lleva esto. Pero bueno, entonces esto sucedió. Y de paso, sepan, yo tengo un video, de hecho, que ya se lo dediqué hace rato, que se llama esto: ¿con qué derecho censura Twitter? Donde analizo y proceso a detalle todas las cosas que suceden con bots y por qué las redes sociales no favorecen la toxicidad, pero porque aún así la permiten. En fin, dense una pasadita si quieren. Es un Roja, ya pues ya tiene un tiempito, es del 10 de agosto. O sea, ya el mini Roja es del 10 de agosto. O sea, el Roja fue mucho antes, pero el punto es que esto ya se había hablado aquí y levantaba este cuento de cómo pues en última se nos olvida, pero las redes sociales les pertenecen a alguien y ya. No, entonces tienen motivos detrás de sus decisiones y hay que entender cuáles son, porque si las observamos no nos van a sorprender cuando sucedan. Si aceptamos que la gente en Reddit tiene un sesgo pro diversidad, va, ¿no? Si aceptamos que la gente en Twitter tiene un sesgo pro crecimiento, va, ¿no? Así nos digan en los así en su prensa, oh, vamos a favorecer la diversidad. Sí, y ponen mecanismos para eso, pero la verdad es que los van a ejecutar como pues así como pues como con bolsitas de arroz. Toma, vete, piérdete, ¿no? En fin, el bar dice, pero primero los invito para ir a hacer todo lo que hicieron, y después con su supuesta disculpa de rabo entre las patas dijo que se estaba mal. Ah, sí, claro, total. No, el caso defender a Trump es complejo, pero me sorprende mucho que muchas personas estén en fin, como que a favor de que... Entiendo el por qué hay que defender que estas personas se mantengan en las redes, solamente que ahorita que hay actos que pueden ser de peligro nacional, se los juro que los dueños y las dueñas, de hecho, la censura en Facebook, la cancelación de la cuenta en Twitter no fue Jack, no fue el creador de Twitter o el CEO, sino fue que una cantidad ridícula de empleados de Twitter se reunieron y le llevaron una carta diciendo sáquelo ya, ya. Y de ahí viene. Pero bueno, Mara Fernanda dice, quería empezar a ser agnóstica después de informarme acerca de ese tema y reflexionar, pero no sé cómo explicarle a mis padres. Comienza contigo y algún día les explicarás. O sea, piensa en ti y luego sabes como que sal contigo, siéntete, gózate. Pero bueno, ya me dice, necesito un corto de esto para mandárselo a varias personas. Igual le hago un TikTok o algo así. Esto dice Daniel, me censura la palabra gallega. Sí, hay muchas cosas que censura, sobre todo porque censura palabras parciales. O sea, como que computadora sale censurada. Es muy divertido de ver y nunca lo he arreglado por tonta. Pero bueno, Juan Pablo Gómez dice, vamos a la censura. Simplemente el mejor movimiento monetario es legal para empresas en Estados Unidos pagar campañas. Trump ya va de salida. Tienes toda la razón. Claro, cero les importa el dinero republicano porque ya no viene un gobierno republicano. De todos modos, tienes toda la razón, papá. No lo había visto así. Y sí, claro que sí. Alexa Juárez dice, en Twitter no censuran muchas cosas. Hay incluso videos explícitos en esa red social. Sí, de acuerdo. De nuevo, es evidente que hay un sesgo. Eso sí, no lo voy a negar, pero están actuando a favor de eliminar la toxicidad. Entonces adelante. Pero bueno, Ana María dice, le sorprende la censura. Le cerraron la cuenta a una consulta en lactancia por una foto en blanco y negro. Una mujer es con el torso. No, sí, total. Alfonso Quiroz dice, latinos defendiendo a Trump, y estoy de acuerdo. El chiste se cuenta solo, pero bueno. En fin, sepan que eso sucedió y ahí se los dejo nomás. Calidad de abrazo. Una cosa que pasó esta semana. Vámonos con lo próximo. Les quiero compartir una pequeña historia, pero esto es una forma de Follow Monday, por no decir follow otra cosa. Les quiero comentar de la existencia de Pinky Unicornio. Y es que últimamente, y sepan que va a estar hablando más de esto, me he estado acercando mucho con la gente influencer cubana del mundo LGBT y he estado tuiteando el tema. Ha sido muy divertido. Esto es como esas cosas que comienzas a investigar y entonces de repente te pierdes el triple. Pero el cuento es que cuando llega a Cuba este acceso a la tecnología, pues comienzan a implementar redes 3G y redes 4G. Hasta ahorita hay algunos muy marcados lugares con 4G y la gran mayoría tiene acceso a 3G. Pero ya que hay 3G y ya que hay acceso a celulares que tienen acceso a 3G, ahora ya puede haber generadores de contenido cubanos que antes existían, pero no es como ahora. Por consecuencia, están comenzando a aparecer los y las influencers LGBT o de causas, de hecho, en general, que viven en Cuba.
y ha sido súper interesante de ver. Entonces nomás les quiero presentar a Pinky, que se lo acerca a la gente de Escándala, y Escándala les publicó un artículo los muy chulos donde hablaban acerca de Pinky. De hecho, Pinky hace nada le hackearon su cuenta de YouTube y perdió su canal de YouTube. Lo tuvo que volver a comenzar. Pero por ejemplo, Pinky está en OnlyFans en Cuba y entonces el otro día está algo me está diciendo. Creo que es la única persona que está en OnlyFans en Cuba. Y es todo un tema. Me explico. Es como que ¿qué? Una persona gay en OnlyFans en Cuba. ¿Por qué más? Porque pues, si no tiene presente el régimen, es bien homofóbico. Entonces esto es una cosa que me parece nada salvajemente pues revolucionaria, la verdad, de irónico para el caso cubano. Pero pues sepan del caso de Pinky, sepan que existe y nomás denle follow a Pinky Unicornio si es el caso. O sea, se lo recomiendo. Es una persona bien pinche chula. Pero porque nada, es que las historias que cuentan desde Cuba son otras, ¿no? Guión bajo Pinky, guión bajo Unicornio. Y pues nada, me he gozado mucho como el conocer a estas personas y ahí se los dejo nomás a calidad de sepan que eso está pasando porque se los quiero compartir. Digo, la verdad es que hay gente influencer en todos lados, pero es que la gente cubana hasta ahora están llegando a la fiesta. Entonces, como si fuera una mamá presentando aquí a la joven en la quinceañera, eso estoy haciendo. Dice Alexa, ya hay 5G en Tailandia. Realmente sorprendente cómo avanza la tecnología. Exacto. Oscar Urquía dice, buenas noches, me voy y qué gusto que es esto. Gracias por estar acá. Alex, gracias por quedarte, sobre todo después de los saltos, ¿no? Maya Fey dice, supongo que tenía que ver a Castro, le encantaba la leche. Fidel revolcándose, anda. Sancine dice, todo tiene sesgo, pero esto es uno positivo para todos. Y Sai Chato dice, ¿cuál sería el nombre de la cuenta fake de Trump? Está bien divertido ese pensar. Pero supone que Trump es un apellido falso porque es Trump. Entonces igual y por ahí va la cosa. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana, a lo cual también a lo mejor le dedico otro roja. Esto me tiene súper impresionada y es que resulta que han estado haciendo una cantidad de experimentos con esto de el cómo los sistemas magnéticos, al parecer, me da rarito hablar de esto así como tan así, porque son de esas cosas que se vuelven pseudociencia en 3, 2, 1. Pero resulta que los sistemas magnéticos ya comprobados sí afectan el desarrollo y el comportamiento de varios procesos celulares. Y esto varía según la célula, el tipo de célula animal y demás. Pero han encontrado como error, han encontrado como depende de los casos. El mero exponer algunas células a campos magnéticos atenúan el comportamiento de las células, en este caso hasta células humanas, lo cual es una cosa muy divertida de observar, porque entonces quiere decir que sí hay interacción magnética con nuestras células. Y entonces de nuevo 3, 2, 1, entramos a la pseudociencia porque hay gente que tiene negocios enteros dedicados a trabajar con imanes alrededor de nuestro cuerpo. Pero ¿qué creen? Parece que sí hay interacción. Ahora, donde puede que y a donde le están buscando investigar, donde puede que tenga más impacto es en estas zonas que pueden tener conexiones con pues esto que sea lo que nos ubica. Entiéndase, ya que se encontraron caminos y enlaces en los cuales los sistemas magnéticos pueden interactuar con los sistemas celulares. Entonces, en potencia, puede que existan caminos para poder encontrar el famoso sentido geomagnético humano o también animal. Y esto es bien difícil y bien complejo de proponer porque es difícil de medir y el campo magnético pues, varía mucho, depende de cómo lo investigues. En fin, es complejo. Pero el punto es que hay ciencia que puede atar el que la gente se ubique mejor o peor según el campo magnético del planeta. Y es que esta ciencia es bien divertida porque encontré otro tipo de cosas raras. Por ejemplo, esto es, o sea, se los juro que pensé que era parodia y entonces le di dos vueltas y dije, ay, güey, esto obviamente tiene que venir de un website, para eso tienes una paparrucha. Y por más que le rasque, resulta que hay varios estudios que han topado que los perros en lo general prefieren, no es obligatorio, o sea, prefieren, la palabra aquí es prefieren, hacer caca en un eje norte-sur. Entonces resulta, esto es muy divertido. Monitorearon 70 perros de 37 razas diferentes y a ver si por aquí están los números. Fueron alguien. Vean esto. El resultado. Este estudio es el resultado de observar un total de 5.582 micciones y 1.893 defecaciones. O sea, documentaron 1.890 veces que los perros hicieron popó. Y en eso descubrieron que los perros prefieren hacer caca en un eje norte sur, lo cual es bien divertido considerar, porque entonces quiere decir que por eso es que dan tantas vueltas y de repente ya encontré el norte, no como que calibran la brújula y dicen siempre sí. Pero
El punto es que los animales, al parecer, bueno, hay animales que sí sabemos que tienen ubicación magnética, que es lo único que puede explicar el cómo hacen para migrar y saber que siguen andando hacia el sur o migrar que siguen andando hacia el norte, ¿no? De paso, hay una cosa muy divertida que no sé si lo he presentado acá, que se llama los Ig Nobel, que son los premios, o sea, son los premios Nobel a los estudios de la estupidez, no necesariamente la estupidez, sino de los estudios, que así como un estudio, como quién se sienta a analizar 1800 veces que un perro hizo caca, pues estas personas. Y entonces no se van a ganar un Nobel, se van a ganar un Ig Nobel. Y los premios de los Ig Nobel, vean esto. Hay una persona, ok, hay un Ig Nobel que me sé. ¿Cómo se llama esto en su país? El sacarse el quiz, el tronarse los dedos, el saben que suena. ¿Cómo sea que se llame? O dígame. Se supone y siempre nos dicen que causa que es artritis o que daña los huesos, ¿no? Y siempre nos dicen no lo hagan. Bueno, hay un doctor que por creo que 20 o 30 años solamente se tronó los dedos de una mano y de la otra no, para poder observar si sí genera más daño hacerlo o no. Y descubrió que no. Pero imagínense aguantarse el no tronarse los dedos de la mano izquierda y si los de la mano derecha por 30 años, sacarse conejos. Dicen aquí es México, de donde le dicen sacarse conejos. Ok, eso se ganó un Ig Nobel. Sacarse las yucas, eso es colombiano. Sí, las yucas, yo lo recuerdo como sacarse las yucas. Pues bueno, acá les dejo otros Ig Nobel. Ig Nobel de acústica. Hicieron bramas a un caimán chino hembra en una cámara hermética llena de aire enriquecido con helio. ¿Qué? Ok, por hacer bramas a un caimán chino hembra en una cámara hermética llena de aire enriquecido. Ok, hay un Ig Nobel en porque es un premio en acústica. Ok, en psicología. ¿Por qué no meto para identificar a los narcisistas simplemente examinando sus cejas? Y el punto es que estos son estudios reales. Me explico. O sea, si sí hay gente que recibió dinero de becas para estudiar estas cosas en física. Iván Maximov y Andriy Potocki por determinar experimentalmente lo que sucede con la forma de una lombriz viva cuando se hace vibrar al animal a alta frecuencia. O sea, estaba vibrando alto y a ver si cambia de forma. entomología, por recoger pruebas de que muchos entomólogos, o sea, los científicos que estudian los insectos, tienen miedo de las arañas que no son insectos. Ok, y entonces hay un estudio que comprobó que los entomólogos le tienen miedo a las arañas, aunque no sean insectos. Y entonces, en fin, estos son los Ig Nobel. Estos seguro son los Ig Nobel del año pasado o antepasado, del año pasado justo. Y son de lo más divertido de ver porque pues, son este tipo de estudios, como tratar de determinar que si los perros hacen caca norte, sur o este no. Pero bueno, en fin, Gama Volantis, me encanta saber eso, el tronillo de los dedos. Sí, Denise dice yo cuando me dejen libres los labs de la facultad. Exacto. Luisa Demont dice los ejercicios de gimnasio lésbico. Ok, no, el estudio pues, es bien relativo por cuestiones genéticas, incluso contextuales. Claro, sí, no estoy de acuerdo con eso. Antoine Esp dice vibremos alto, pues energías positivas para todos. Eso, ese cuento del vibrar alto me da mucha risa porque antes eran buenas energías y malas energías y ahora es vibrar alto y vibrar bajo, pero lo mismo, ¿no? En fin, ahí se los dejo a calidad de abrazo. Una cosa que pasó esta semana y que pues nada, que vale la pena platicar y tener observada. Pero bueno, otra cosa que pasó y que igual y si sí lo vieron suceder, pero me divirtió mucho y lo quiero compartir con ustedes porque quiero reírme con ustedes del mundo. Y es que palabras más, palabras menos, una cosa quitaron, una cosa pusieron, pero ahora Baby Yoda es oficialmente un icono LGBT. Por, o sea, cómo, pues bueno, pues primero que todo, bien que se puede hablar acerca de cómo Baby Yoda es perseguido y bien que lo que sea. La historia es así, igual y la vieron suceder, pero si ustedes no están en México, no se enteraron de nada. Si ustedes no celebran el Día de Reyes o no comen rosca de Reyes, igual no tienen la más mínima idea de qué está pasando. Pero el cuento es que en México el 6 de enero se celebra el Día de Reyes y la gente consume una rosca de Reyes. La rosca de Reyes tiene unos monitos escondidos adentro. Si a ti te sale el monito, entonces tienes que pagar tamales después en el Día de la Candelaria. No, esta práctica yo no la conocí hasta que llegué a México, pero el punto es que el monito es supuestamente el niño Dios y no es el niño Dios. Son estos niños que se están escondiendo el rey Herodes, si no es el caso. Pero el punto es que son unos muñequitos de plástico que de paso es bien arriesgado porque pues quiere decir que te puedes comer un muñeco, un trozo de plástico mientras comes y no pasa nada. En Estados Unidos, de hecho, por si no lo han visto, es bien triste ver la rosca de Reyes Estados Unidos. En Estados Unidos, la rosca de Reyes trae los muñecos afuera porque si no serían vendidos a riesgo de que la gente pues nada, se haga daño. Aquí se compró una rosca de Reyes en Estados Unidos y los monitos venían afuera. Esta es la foto por si les da tristeza o no, pero el punto es que así la venden en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya no hay sorpresa porque tú sabes dónde van a estar.
Puede que te toque una rosca con o sin, pero el punto es que este año, porque la gente está muy pegada con Baby Yoda o con Grogu, entonces ahora hay gente diciendo vamos a esconder a Baby Yoda en la rosca de Reyes. Lo que acaba sucediendo es que pues nada, se volvió un poquito viral esto y tristemente, pues para nuestra alegría, pues qué chido, salió la gente del Frente Nacional por la Familia a quejarse. El Frente Nacional por la Familia básicamente es el espacio antiderechos más conocido del país de México, o sea, en México y yo creo que en Latinoamérica. Y básicamente pusieron un tweet, a ver si lo encuentro por aquí, donde decían, hey, un momento, no pueden hacer eso porque esto se trata, aquí está, se trata de un ataque contra las costumbres, ¿no? Se trata de un ataque a los valores familiares, un ataque directo a la religión, porque están haciendo de lado a la Sagrada Familia. Y entonces, ya que el Frente Nacional por la Familia salió a decir esto, pues nada, se volvió noticia. Y pues evidentemente, como se trata de la gente antiderechos, la respuesta de la gente pro derechos fue un sí, entonces, pues qué crees, Baby Yoda ahora es gay. Me explico, o sea, como que si Baby Yoda es malvado para el Frente Nacional, pues ahora es gay y es parte, es un icono LGBT y representa la diversidad. Y comenzó esta discusión donde los conservadores ahora, o sea, yo sí leía gente diciendo no puede ser. O sea, se adueñaron del arco iris, porque según ellos nos robamos el arco iris para hacer la bandera y el arco iris es una creación de Dios. Se adueñaron del arco iris y entonces ahora se están adueñando de la rosca, ¿no? O sea, ¿cómo que es esto? Y por consecuencia hubo gente diciendo sí, nos adueñamos y nos adueñamos tanto que a Yoda, güey, es gay. Eso es como que me da mucha risa toda esta situación porque pues nada, la crearon las personas antiderechos. Me explico, o sea, que estamos felices haciendo aquí el tren del mame, güey, reemplazando un muñequito con otro, güey, que nos vale gorro y adiós. Pero ahora hay gente que justo dice, va a tener la casa llena de las banderas LGBT y de Baby Yoda. Y ahora Baby Yoda es un icono LGBT. Entonces ahí les dejo. Vi a gente gringa tuitear de esto diciendo no, ¿en qué momento se volvió que Grogu es gay? Pero ya lo aceptaron, como que dicen va, si esto hace que la gente antiderechos se ofenda, entonces adelante, por favor. Y pues nada, me da mucha risa que todo esto haya pasado. Saben, como que en general es como no, porque esto es... pero sepan ahora que Baby Yoda es queer, es gay, y esos monitos de plástico pues ahora son una tradición galáctica que estamos viviendo ahora. El otro día creo que Ariel Rosas estaba tuiteando, ¿cómo es posible que se llame Guerra de las Galaxias si sucede solo en una galaxia? Debería ser Guerra de las Estrellas, ¿no? Pero bueno, dice Daniel Hope, ya quiero la marcha vestido de Grogu, pues Grogu no binario. De hecho, Grogu es no binario. Yo tengo una duda. Alguien que haya visto un muñeco o que haya tenido un muñeco de Grogu, ¿tiene patitas o tiene pies? Pero bueno, dice Proyecto Babilonia, ahora compraré cosas de Baby Yoda. Deja Michelle un abrazo financiero. Muchas gracias con un gatito. Gracias, 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 gracias por tu apoyo, tu cariño y tu amor y por ser parte de esto. De paso también Carlos Cravito se suscribió con Prime Sankoku, se suscribió con Prime Inekashi de Hochios. Muchas gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto. De verdad que aprecio mucho, sobre todo hoy que se cayó la transmisión tantas veces y pues nada, ni modo, se cayó, pero seguir andando. Dice Fausto Ceturino, la marcha la marcha este año será una Comic Con. Bueno, hay una marcha del orgullo friki que donde la gente, de hecho, sucede el mismo día que es el día Pokémon, donde la gente va a demostrarle al mundo que se puede ser nerd y geek, que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, Lily Rox dice, apenas llegué, te extrañaba. Y nadie dice, falta todavía que Baby Yoda se relacionado con algún rollo satánico como Pikachu en su momento. Tenlo por seguro que ahora sí va a estar en eso. Perdón. ¿Quién es Grogu? Grogu es Baby Yoda. Daniel Hope dice, lo Baby Grogu se me hace como extensión del Satanic Panic. Sí, es que eso es lo que es, es lo que es. Pero bueno, me da mucha risa que los conservadores se lo crearon por su propia cuenta. O sea, aquí estamos jugando los muñecos en casa, güey. Y salieron a decir que estamos atacando la religión. No mames. Bueno, sepan que eso pasó. No me quiero aclarar más en ese tema, pero sepan que eso sucedió. En fin, otra cosa que les quiero compartir, y yo creo que con eso cierro todo esto y me voy a preguntas y respuestas con ustedes, es quiero que tengan presente de estas personas. Solamente si viven en México, si no en México, aguántenme el spam pro LGBT un ratito. Eso también es homosensual, pero es que 6 activistas se están lanzando a candidaturas en elecciones en el 2021. Ahora hay gente que se está quejando que su falta de o sea, es gente que no tiene experiencia política y demás, pero saben que miren, se van a aventar de todos modos y son personas que en últimos, en peor de los casos, les conocen o saben, ¿no? Pero téngales en radar y repasemos quiénes son. La primera persona es Harley Frida Barral Rocha, quien, como dice, que es una mujer trans originaria de Tamaulipas. Durante casi un año, la licenciada del turismo luchó por reconocer el reconocimiento de identidad de género. Primero, en enero, interpuso un amparo a través de la Asociación Médico México Igualitario para poder modificar su acta de nacimiento. En octubre, las autoridades judiciales fallaron a su favor, por lo que no recibió su acta. Entonces sepan de Harley Frida Barral Rocha. También en esta lista está Jazz Bustamante,
Jazz, híjole, tanto que decir de Jazz. Jazz yo creo que es la activista más compleja de seguir en redes sociales. La quiero mucho. O sea, es compleja porque Jazz no se, o sea, no se quita la mano, no se detiene, no se amarra, o sea, no tiene control alguno a la hora de publicar cosas de violencia contra la gente trans. Y es fuerte. O sea, como que cubre en tiempo real cuando asesinan a una mujer trans y a veces va a los eventos y consigue estos datos que son, o sea, qué bueno que lo hace, pero es que a veces yo leo cosas en la cuenta de Jazz que son rudas, pero qué bueno que lo hace porque estas cosas, si no las comunica alguien y alguien como Jazz, entonces no se comunican del total, no se comunican mal. De hecho, murió una amiga hoy, pero bueno, el caso es Jazz está aspirando a una diputación del estado de Veracruz. Y pues mis respetos, porque va a ser, o sea, si le va bien, va a ser la diputada trans en Veracruz, el hogar de las Brujas del Mar, que de paso son un grupo político anti trans, ¿no? Y donde además es donde más personas LGBT mueren. Veracruz es el estado más violento para ser contra la gente LGBT. Entonces, mucho cariño con Jazz por hacer esto. La verdad es que me parece muy aventada y pues ojalá le vaya muy bien. Sepan que eso está pasando. Otras personas que están en esta lista, no más para que tengan raro, Naomi Arjona Rosas, también conocida como Nina, representa a la comunidad LGBT, postularse como candidata a la alcaldesa del municipio de Progreso en Yucatán. Nina es licenciada en educación artística. Se le considera una histórica activista por la diversidad sexual. Fue la primera mujer trans que logró casarse en Yucatán. Raimundo Moreno, coordinador regional del Partido de la Revolución Democrática en los estados del centro occidente del país. También activista gay, colabora con la dirección de diversidad sexual de su partido para impulsar los derechos de la comunidad LGBT en Zacatecas y Aguascalientes, y va a buscar ser diputado en las elecciones del 2021. Y luego también está acá Tadeo Campaña, quien es un activista gay originario de Durango, o Campagne, en las elecciones del 2021 representará a la comunidad LGBT al contender como candidato al diputado, a diputado local por el distrito 2 de su estado. Entonces, en Durango, pues aquí está Oriana Gómez, que es la sexta, la última en la lista, la primera mujer trans que se registra como precandidata a una diputación local en Nuevo León. Si tienen gente trans, gente gay, saben, como que gente que o sea, ojalá y les vaya bien, sepan de eso. Pero bueno, dice Denise, está celebrando que somos muchas personas. Muchas gracias, de verdad. Gracias por venir justo después, además de la caída del inicio del show. Agradezco mucho que estén acá. Agradezco mucho su apoyo, su cariño, su amor. Voy a cerrar esta sección. Es lo último que tengo para compartir con ustedes y me quedo aquí un ratito más para leer tus preguntas y respuestas, lo que me quieran dejar en el chat. Alfonso Quiroz dice, pues sí, no es como en Colombia que hay que tener una maquinaria de votación. Seguramente podría pasar algo en política mexicana con la comunidad gay. Ya hay varios políticos y políticas abiertamente LGBT en México. Ha sido muy bonito, pero no obstante, la política aquí es igual de marrana como en cualquier otro lugar. De hecho, México, pues nada, es otro país latinoamericano lleno de corrupción. Entonces estas cosas son complejas, pero yo celebro que la gente quiera entrarle a la política, porque en últimas, ¿qué les digo? Alguien tiene que entrar, ¿saben? O sea, si no, se van a quedar los mismos viejos de siempre también. Y entonces ojalá y esto lleve a cambios y sea para bien. Yo voy a, o sea, prefiero que sea gente LGBT que gente que no es LGBT, para lo que sea. En fin, Luisa de Mon dice, no creo que para ser totalmente congruentes con la consecuencia de la comunidad, todos estos candidatos tendrían que militar en partidos políticos independientes. Sí, pero el tema es que igual y si lo hacen, capaz y ya no consiguen votos. Hay una activista súper, 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 súper chida, que es Lu Riojas. Y Lu Riojas tiene una historia bien divertida. Un día le hizo un chiste a Lu, pero pues no creo que funcione así. Pero Lu, el tema es que resultó ser, como dice acá, comunicóloga política, activista social mexicana y baterista. Es diputada federal para el periodo del 2018 al 2021. Y el cuento es que Lu acabó aquí enredada. Está sin partido político, pero pues parte de su acceso al sistema de gobierno es porque pues fue pluri, entiéndase, aquí está, plurinominal actualmente en el cargo. Son como que es como para medio explicar qué son los cargos plurinominales. Es como, por así decir, sobran espacios y tenemos que poner gente aquí, o entraron porque hubo votos de partido. Ahorita milita de modos apartidistas, pero en su momento tuvo que llegar pasando por un partido, y esto obviamente no es un partido el cual apoye, por eso ahí está registrada como independiente, pero de todos modos, para llegar estuvo ahí. Como es pluri, yo siempre le he dicho que algún día vale la pena hacer un musical de Lu Riojas que sea diputada por accidente, porque ella no pensaba que fuera a llegar. Bueno, sí quería, pues evidentemente se postuló y pasó, pero me queda claro que cuando le cayó fue como wow, espera. Y ya que está ahí, ha comenzado a mover una cantidad de cosas para maximizar el poder de ser una persona externa en un espacio tan, tan, tan desacostumbrada a la gente externa. Y ha sido bien cool de ver. Pero el punto es que sí, a veces es un tema más de como de güey, es que sí,
es como los terceros partidos en Estados Unidos. Crear un nuevo partido o militar desde la independencia es posicionarte a ti, al partido, y perder votos que son votos sistémicos. Y entonces a lo mejor esto puede funcionar, el que se agarren de un partido y luego ver cómo se comportan, la verdad. No, pero estoy de acuerdo contigo que para ser totalmente congruentes deberían de estar corriendo como independientes. Pero bueno, no. Dice Alexa, gracias por explicar. Gracias, de verdad. Me siento llena de conocimiento. Yo también me siento lo máximo platicando con ustedes estas cosas y estoy muy agradecida que se pudo hacer show hoy. Pero bueno, MF dice, no sé si alcanzaste a leer mi mensaje, pero lo siento mucho por lo que dijiste tu amiga. Que hablar, tienes una inspiración. Gracias. Luego hablamos de eso. Es una persona bien bonita. Daisy del Carmen falleció hoy. Y nada, eso luego en redes. Llevamos las redes, no lo tengamos acá, pero sépanlo. Luisa dice, yeah, baterista. Sí, busca a Lu Riojas. De hecho, Lu Riojas, se volvió muy famosa porque un día, de nuevo, estaba maximizando su poder de ser la externa y le vale gorro un poco. Fue quien le regaló un porro de mota a la titular de gobernación. Entonces, literal, eso está muy divertido. Estaba discutiendo acerca de la despenalización de las drogas y antes de, y cerrando su discurso, no tuvo ningún problema con agarrar un porro que tenía en el bolsillo que entró allá y se lo dio ahí a la Olga. Así de, a ver, mire, señora. Esta foto se volvió requete viral en lo que le entregaba su porro de mota, diciéndole, a ver, ¿a cuándo va a legalizar la cosa? Quédeselo, ahí está. Adiós, bye, besitos, listo, adiós, bye. Nada, muy chida. Y pues es baterista, entonces puedes divertirte mucho buscando cosas de Lu Riojas también. Y es la diputada, entonces es la honorable. De hecho, es más, Lu lleva esta cosa que se llama Casa Frida, que es así, seguramente me han visto tuitear del tema. El Casa Frida es esto, es un albergue para gente LGBT que conozcan. Acaban de conseguir dinero para sobrevivir todo el año que viene, entonces va a ser espectacular, que va a funcionar chido. Pero es esto. Casa Frida es un albergue para personas LGBT vulnerables que nada, están llenos de corazón y amor. En fin, Lu es una persona chida. Ya voy a dejar, me voy a callar de Lu, pero bueno, yo estoy haciendo aquí campaña. Dice Juan, bueno, lo haría. Dice Juan, ¿participas en debates? ¿Conoces alguna plataforma para debates? Me parece tan importante que la sociedad está olvidando cada vez más. Uf. ¿Sabes qué, Juanpa? Perdón, ya me adueñé, Juanpa, ¿no? ¿Sabes qué, Juan? Amo el debate. De hecho, me formé como debatista de hobby. Entiéndase, yo participaba en debates estilo Oxford en mi universidad y en mi colegio y conozco y domino los debates formales. ¿Cómo funcionan los debates estilo Oxford? Pues si algún día quieren nerdear con esto, pues básicamente otorgas tú un punto. O sea, llegas como es un evento, no, primero que todo, y se propone un punto. El punto es un punto que tiene que tener una opinión, no es los matrimonios LGBT son buenos para la sociedad. Evidentemente, la gran mayoría de la audiencia en este foro aquí va a decir, pues sí, güey, obvio, Ophelia, no más vean las dos banderas, pero va a haber gente que dice que no. Entonces se toma una medida, no se toma una medida y resulta que digamos que 20% dice que no y 80% dice que sí. Luego se debate de modos estructurados, una persona presenta, otra persona presenta, cosas así, y al final se vuelve a hacer la pregunta. Y si ese porcentaje cambia, se determina quién gana. Entiéndase, no, si tú logras convencer a 6 personas, ganas. ¿Me explico? Es bien chido, es muy bonito y me gozo mucho el debate estilo Oxford. Estos son de esas cosas de nerdear que nos topamos en un buen de lugares que luego se vuelven como formato estándar. Dice Yaroslav, es el modelo parlamento británico. El parlamento tiene un sistema mucho más formal para lo que deciden, pero sí es verdad que debería haber. Yo creo que si le rascamos hay plataformas para debatir y debatir por debatir es bien cool. O sea, no tener discusiones. Es que las discusiones básicas tipo de tener un amigo gay es salubre. No mames, saben, pero capaz si hay cosas que sí son debates que no tienen que ser tan álgidos, no tienen que ser tan opositorios y que no sé, horchata versus Jamaica, saben, en fin. Pero bueno, voy a pasar la famosa cortinilla súper profesional porque ya estoy cerrando tema y ya me estoy sentando a leer preguntas. Entonces la cortinilla súper profesional básicamente es un modo de yo recordarle al mundo que este show es un show con producción. Y que gracias a que ustedes dejan sus donativos y sus piñas, yo puedo hacer estas cosas y pagar estos gráficos y aplicarlos acá en la computadora. Entonces sigamos con lo último que queda del show. Cerremos y vámonos a preguntas y respuestas, todo lo que quieran platicar. Había un show, no sé si lo encuentro, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero es un show de debates. Aquí está, que ya no hacen. Era un podcast también que se llama Intelligence Squared. Está en inglés.
Entonces puede que no les llame la atención. Pero el punto es que son debates estilo Oxford. Yo no sé si lo siguen haciendo estilo Oxford. Y son debates con audiencia donde hacen exactamente esto. ¿Y qué cosas debaten en estos shows? Aquí ven, ha excedido el presidente la autoridad de sus poderes de guerra. ¿Esto cuándo fue? En 2015. Bueno, o sea, Obama. ¿Debería Estados Unidos adoptar el derecho al olvido en línea? Por si no saben, el derecho al olvido, qué divertido, voy a sacar ideas de acá. El derecho al olvido es algo que se debate en Europa, donde tú podrías decirle a Google, es que yo tengo derecho a que la gente se olvide de mí. Entonces tú deberías de borrar mis datos porque yo tengo un derecho al olvido. Y por consecuencia, no, ni siquiera es que mis datos me pertenezcan, es que la gente se debería de poder olvidar de mí o nos deberíamos de poder olvidar de temas, no como que güey, ya la neta ya nadie quiere recordar esto, no, o a mi mamá que pereció, no, como que en fin. Y esos derechos se le llaman los derechos al olvido. Y acá hay un debate. ¿Debería Estados Unidos adoptar ser parte del derecho al olvido? Ándale, han quedado atrás los mejores días de Estados Unidos. Un debate, no, como que los temas son así, saben, no son temas de, que yo sé que queremos hacer, no, iglesia versus gay, pero pues son temas que igual ameritan debatir. Vean esto, debate, la tecnología inteligente nos está volviendo tontos. Debate en el 2015. Esto es un podcast, lo pueden escuchar a calidad de audio y pues sí, lo dejaron de hacer en el 2015, 2016, qué lástima, pero pues sepan que esto existe. NPR, Intelligence Squared. Si les interesa, esto es un espacio para nerdear. Pero bueno, no hay discusiones horchata, dice Ernesto Guerrero. Yuri dice, soy yo, ustedes también ven pequeños saltos o latencias en la transmisión. Ojalá que no, porque este show ya ha dado suficiente lata, lo cual quiere decir que se va a tener que recuperar de todos modos. Pero bueno, dice Eloar, qué bonito que también llegan las 6 personas que le dan dedito abajo al show. Ándale, dice Carlos Carito, ¿sabes? Hay una manera de bloquear a un youtuber de las propuestas que te avienta el algoritmo. Yo sé que los anuncios tú le puedes decir que no me muestres estos anuncios más. Bueno, si le das bajo bajivoto, eventualmente aprende, sabes, como que el algoritmo dice güey, ya dislike y por eso hay dislikes. No, pero bueno, Vanessa dice que le gustó escuchar eso. Muchas gracias. MF dice las quesadillas llevan queso. So sorry. Bueno, yo creo que la pregunta ahí, si vamos a debatir de esto, si no vamos a llevar esto a un debate formal, yo diría, más bien que la pregunta en vez de no es las quesadillas llevan queso, es si las quesadillas deberían de llevar queso. Piensen nomás en la fina diferencia que hay ahí. Si la pregunta es si las quesadillas deberían de llevar queso, entonces podemos dialogar más abiertamente acerca de las quesadillas con o sin queso, ¿no? Pero bueno, en fin, dice si existe, dale, no recomiendo este canal. Sí, Caro también lo dijo también. Si sale el youtuber en sugerencias, le ponen no mostrar este canal. El algoritmo tienes que educarlo. Estoy de acuerdo con eso. Ya me llega, dice 20 millones de chilagos no pueden estar equivocados. Ándale. Fausto Ceturino dice, sería padre que algún roja nos regalas tu visión de utopía. Es una buena pregunta. Ni yo la tengo muy bien. O sea, no sabría bien qué decirte con eso, pero sí, quizás diría que confío mucho en la utopía Star Trekiana, pero es porque es lo que he visto. Me explico, como que también tengo un sesgo inmenso y pues ya dejémoslo así como es. Dice pasándola, woohoo, ¿tienes objetivos de año nuevo? ¿Haces alguna tradición como usar ropa de cierto color uvas el 31? En este caso no, mi familia decidió este año, yo no sé por qué, aventarse dinero encima. Para mí fue nuevo, pero me dijeron que había una tía que ya lo hacía y de repente llegué yo a casa porque me llegué tarde y se estaban así bañando en billetes, güey. Y yo, güey, ¿qué está pasando? Ni siquiera he tomado alcohol, no sé, como que no entiendo nada. Pero al parecer eso ahora es una costumbre de mi familia, yo no sé exactamente para qué, pero mis planes para este año, les voy a contar algo que algún día puede que lo cuente más a detalle o no, pero les comparto. Si bien yo sé que yo vivo muy bien, me gozo mucho mi vida y gracias a ustedes mi trabajo existe de modos que yo lo puedo llevar a calidad profesional. O sea, tengo una cantidad ridícula de ventajas en la vida que me dejan ser una persona, no sé, o sea, que hago lo que hago yo. Hoy, ahorita se cayó el stream porque tengo una compu que se está reiniciando y no sé por qué, y luego la voy a tratar de solucionar. Afortunadamente para mí tengo 2 compus. Entonces, en lo que se cayó el stream, instalé OBS en una compu y luego literal me puse a llenarla con toda la información que podía para poder hacer el stream, ¿no? Y el cuento es que ahora, pues nada, pues puedo seguir haciendo el show con ustedes. Pero yo sé que a raíz de todo esto, pues doy una apariencia y una vida wow, y mi vida es muy wow,
pero yo estoy muy en deuda, muy en deuda. O sea, yo estoy en deuda en dólares. Con eso les digo, no porque quiera mamalonear con eso, sino porque tengo una larga vida de llevarme por ese camino. Y pues entonces mi vida ha sido balancear mi acercamiento con esa deuda. Afortunadamente, este año he encontrado muchos caminos para enfocarme profesionalmente, lo cual quiere decir que he podido enfrentar los pagos de mi deuda. Y entonces uno de mis caminos de lo que quiero solucionar en mi vida este año es justo solucionar mi problema de deuda para que sea más manejable. Y eso entonces me va a permitir pensar no reactivamente, sino proactivamente. Y lo gozo mucho, ¿no? Como que siento que mi meta este año es, uno, pensar en mí proactivamente y no reactivamente. Y dos, ser una persona más móvil. Quiero que mi trabajo me permita viajar más o andar en otros lugares. Y entonces eso me lo va a llevar a muchos lugares. Pero entonces todo eso responde al cómo yo puedo llevar a cabo mi trabajo. De hecho, por su apoyo. O sea, lo que me ha dado este espacio de nueva libertad es aterrizarme a dedicarme a mi canal. Porque las cosas, y esto lo hablé por ahí hace rato de lo que sucedió conmigo el 2020, es que después de muchos años de yo enseñarle a gente cómo ser youtuber, yo decidí yo ser youtuber. Yo sé que llevo en YouTube mucho tiempo, pero este año en particular, el año pasado y este año fue el año que dije voy a hacer que este canal funcione. Y por eso es que Roja se profesionalizó y se movió así. Por eso es que Mini Roja apareció. Elisa llegó a la familia. Fernanda Guerra llegó a la familia. Team en moderación, saben, no sé, como que tantas cosas han estado pasando este año nomás. Con todo y que yo vengo haciendo contenidos desde hace mucho tiempo, profesionalmente hablando, mi esfuerzo de este año me ha llevado a poder por primera vez en 10 años pensar proactivamente. Y esto para mí es inédito. Saben, con que yo antes lo hacía así, era muy de segunda naturaleza. Ahorita sí tuve un momento de, o sea, como espera, quiere decir que no vas a estar pensando en tu próximo pago del mes y no saben cómo agradezco eso. Entonces eso fue un modo muy alargado de decir lo que yo quiero hacer para este año. Mis propósitos de este año van a ser justo, son propósitos profesionales. Vamos a ver por dónde nos lleva eso, porque pandemia, crisis. Pero lo que sí les puedo prometer es que el efecto secundario de eso es que Rojas se va a seguir profesionalizando. Pero bueno, eso es algo muy personal, ¿no? Es una respuesta. Les estoy compartiendo un poquito de casita solamente porque pues puedo, ¿no? Y gracias por preguntar. Sigo con sus preguntas. Juan Pablo Gómez dice: me fascina el tema. Tenía pensado con amigos de la uni hacer un podcast de debates informales o formales, según el caso, de temas súper discutidos en redes, tratando de subir la calidad de estos. Sí, es bien complejo el agarrar los temas que están en redes para debatir, porque son temas básicos que además los puntos opuestos están mal posicionados. Entiéndase, tú no puedes poner a debatir a la gente LGBT con la gente antiderechos, porque la posición de la gente antiderechos es tú no existes y sobre eso no puedes conceder. O sea, yo no puedo debatir con Agustín Laje, yo no puedo debatir con Laura Lecona, yo no puedo darle foro a ninguna de estas personas, porque no solo las valido, sino que luego su posición es Ofelia, tú no existes. Ahora no me lo van a decir así, me van a decir las mujeres trans no existen. Realmente tú eres un hombre, que es como que me dijeron tú no existes. Y yo no puedo conceder sobre eso. Yo no puedo ceder ni un poquito. Yo no puedo medio existir nada. Los debates LGBT son mucho más finos. Por ejemplo, ahí te va una bonita pregunta para debatir de temas LGBT. ¿Es mejor hacer contenidos y celebración LGBT tipo carnaval? ¿O es mejor hacer contenidos y celebración LGBT tipo activismo? Porque están peleadas y se hacen las dos. O sea, eso es exactamente lo que pasa en la marcha LGBT. Es un carnaval que a la vez está pidiendo derechos, ¿no? Entonces es mejor. Y digamos que es mejor todavía, no es buen punto de debate. Es más útil, es más útil. Eso sí puede ser un bonito punto de debate. Y entonces ahí llevas tú a gente LGBT a debatir eso. Y capaz sí puede ser una persona antiderechos también ahí. Pero el punto es que el debate tiene que ser bastante más fino que solamente sí, la lady hizo algo mal. Eso no sé, eso no está para debate. Eso no. En fin, dice Dani Soros, carnaval de activismo. Dijiste, eso fue lo que escuché. Saúl dice: ¿cómo puedo buscar un buen trabajo en línea? Hijo, es una buena pregunta, Saúl. La verdad es que te recomiendo que te asomes un poquito por ejemplo, digo, Platzi en particular son muy profesionales en cómo ayudar a la gente a conseguir trabajos, aunque van a querer que estudies Platzi. Pero quizás un buen modo, y esto lo estoy diciendo yo como empresaria independiente, es tener algo muy tipo procesos independientes. Entiéndase, si tú puedes tener un buen curry, una buena demo de tu trabajo. Si estás buscando trabajo para algo, trabaja para ti en eso y a lo mejor eso luego lo puedes mostrar. Yo recuerdo cuando tenía una empresa y contrataba gente, que muchas veces se acercaba gente y me decía: ah, sí, yo soy programador. Ah, bueno, muéstrame algo que hayas hecho.
No, pues una vez hice un script para alguien, ¿no? Cuando estaba haciendo cosas relacionadas con videojuegos, estaba buscando gente que tuviera experiencia en desarrollo de videojuegos y eran personas que tenían experiencias parciales y nada demostrable. Y las personas que en última se quedaban conmigo en mi empresa eran personas que ya habían hecho pequeños proyectos independientes para sí misma. Y entonces esos proyectos ahorita a lo mejor pueden ser tu curry. Me explico, o sea, como que dependiendo del trabajo que estés buscando, sí me queda claro que hay muchos espacios que hay que mostrar hecho en vez de pedir para poder demostrar. Me explico, pero dependiendo de lo que estés buscando. Entonces sugiero igual y ver si hay algún modo para el cual te puedas contratar internamente, aunque no genere mucho dinero, pero para poder entonces tener un proyecto tuyo que luego digas, mira, esto es lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso usarlo conjunto con tu curry. Pero estoy hablando sin saber de exactamente qué tipo de trabajo estás buscando, cuál es tu conocimiento, cuál es tu área de interés, dónde vives. Todo eso afecta, ¿no? Pero bueno. Dice Iker, ¿en qué estás invirtiendo para tu futuro económico? Ahorita estoy tratando de pagar mi deuda, Iker, pero desearía poder volver a invertir. Antes invertía mucho. De hecho, mucha de mi vida se pagó vía la inversión. Yo estudié pues econometría para ser broker, a fin de cuentas. Pero bueno, Vanessa dice, gracias por la confianza para compartir. Gracias a ustedes por escuchar. Hay cosas que el debate no puede intervenir. Además, eso es verdad. Alguien preguntó que dónde me pueden escuchar tocando guitarra. Ok, les voy a compartir una pequeña historia. Perdón, Nanurka, deja un abrazo financiero. Gracias, Nanurka. Un abrazote financiero. Usted pídame y yo le digo. Gracias por su amor. Piñas para ti por los millones. ¿Quién preguntó que dónde pueden conseguir verme tocar guitarra? Porque estoy aprendiendo a tocar guitarra. Hadokin dice, ¿dónde poderte tocar guitarra? Ok, ahí te va. Les voy a contar una pequeña historia. Yo he tenido varios procesos de aprender a tocar música, sobre todo a cantar. Y vi varias frustraciones. En algún momento en particular, una persona me dijo que no sería chido que publicara mis progresos, pero es que si yo estudio, si tú cantas en la casa, cantas muy bien hasta que prendes el micrófono. Entonces decidí que lo mejor sería grabarme y pues publicar eso o grabarme y yo verme. Y entonces por mucho tiempo tuve un canal en YouTube de una cosa que justo por mi tatuaje que dice Yes And. Entonces mi canal en YouTube se llamaba Jessica Anderson. Todavía está ahí, lo pueden buscar. Esa música, pues son mis primeros pininos. Pero me comenzó a pesar mucho porque me comencé a autogenerar presión de que tiene que ser música bien hecha, pero yo estoy novata. Entonces fue muy complejo y eventualmente lo abandoné porque comencé a hacer otras cosas y me enfoqué también en ser youtuber. Y hace nada se me ocurrió una idea de que pues lo que más me pesa es que yo me juzgo con mi mismo, güey, Ofel, estás cantando mal. Entonces abrí una cuenta en Instagram que literal se llama Canto Mal. Y está bien cagado porque es una cuenta donde solo subo como a veces grabaciones que hago de cuando toco guitarra. Que las grabo aquí con las patas, con el teléfono y me vale gorro, y que de verdad canto mal. Y de paso en la bio luego dice y toco guitarra mal también. Pero no saben lo bonito que ha sido porque ya acepto el fail. Sí, canto mal a la chingada y se lo chingan ustedes si lo quieren escuchar. Pero ahí está. Si lo quieres, hay una cuenta en Instagram que se llama Canto Mal. Mucha gente me la ha enviado porque dicen, güey, Ofele, te están impersonando, te están copiando. Y así es de no, soy yo que canto mal. Algún día, quizás cuando ya me sienta mejor conmigo y como que se está cantando bien, me llevo eso a mi cuenta normal y cierro Canto Mal. Pero ahí está. Sepan que está en Instagram y ahí me puedes encontrar y de vez en cuando subo cositas. Pero bueno, me gozo mucho mis aprendizajes porque pues nada, esas son. Dice Nando Barragán, si requiero mejorar mi speaking, ¿tienes alguna recomendación en inglés? Es la pregunta. O sea, evidentemente, si estás aprendiendo un lenguaje y estás pensando en el cómo quieres o estás hablando de en público, o sea, enfrente de la gente. Si es el cómo te comunicas con otras personas, pues la práctica, lo cual quiere decir que hay espacios donde puedes quizás buscar cómo platicar y compartir con personas. Y no dudo que algunos que tienen videollamadas y estas cosas, ¿no? Pero dice Ana María, como cantante eres buena youtuber, gracias. Pero si es el tema de speaking frente a gente, lo único, y yo lo aprendí a las malas, que te va a mejorar es tener mucha práctica. Entonces, eso, pero de nuevo, el tema es que hay que sentir vértigo. Y lo digo porque, volviendo al ejemplo de Canto Mal, si tú cantas en la regadera, güey, cantas espectacular, es más afinadísima. Y si te pones audífonos y te escuchas cantar, todavía capaz y cantas. Pero el momento que le das rec, pierdes el 40% de tu capacidad. Stephen Colbert, un comediante famoso, del cual puede que conozcan solo el nombre, pero Stephen Colbert es un comediante que en una época se burla de las noticias. Es como ese tipo de personas que Chumel, que inspiran a Chumel y demás, ¿no? Y el tema es que Stephen Colbert en su show
que según las noticias, en una época él comenzó siendo el entrevistador de políticos en otro show de comedia, el de Jon Stewart. Y entonces él iba y entrevistaba gente y hacía unas entrevistas que eran pero pendejísimas, pendejísimas. Vamos a ver si vamos a ser senador o algo así. Él se sentaba con políticos de súper alto nivel en sus oficinas y hacía unas cosas que dices, güey, perdón, pero ¿cómo chingados lograste que el político dijera cosas así? Y luego entonces a veces entrevistaba gente en la calle y conseguía que dijeran estupideces y tenía unas entrevistas espectaculares porque la gente decía bobadas. Bueno, había una entrevista donde se acercan con Stephen Colbert y le dicen, ¿cómo consigues que la gente diga cosas tan idiotas frente a la cámara? Y él dice, es muy fácil. Cuando hablas con alguien, están usando todo su cerebro, pero el momento que el camarógrafo está atrás y está palpitando, está pululando la luz roja y palpitando, ¿no? El momento que el camarógrafo está atrás y está pululando la luz roja, el coeficiente intelectual de la persona enfrente de la cámara se baja a la mitad. Y entonces el tema es que qué pasa ahí? Pues se acelera el pulso, te pone nerviosa, no sé qué lo habla. Y tú puedes entonces lidiar con ese nervio de uno de dos modos. Uno es aprendes a calmarte, ¿no? O sea, el miedo de escenario es tengo el corazón acelerado. Entonces comienzas a desarrollar técnicas de zen interno, lo que sea que te calmen. O la otra es aprendes a pensar y a trabajar con el pulso acelerado. Cuando haces cosas con música, si tienes el pulso acelerado, vas a tocar diferente porque llevas el ritmo así versus así, ¿no? Hay millones de modos para lidiar con esto, pero el punto es que todo eso funciona cuando tienes la cámara prendida y te estás grabando. Entonces hay vértigo. Entonces, volviendo al tema de cómo aprendo del speaking, si estás hablando de speaking en público, ahí lo que necesitas es sentir el vértigo y entonces ese vértigo solo se da haciéndolo, por lo cual hay que tener en claro que lo mejor es desarrollar espacios para poder failear a gusto, que la gente sepa, güey, eso es un espacio experimental. El open mic es un lugar donde los comediantes van a cagarla, no son buenos, saben? Y parte del proceso ahí es nomás el entender cómo negocias tú con tu cuerpo, una de dos. O pensar con el corazón acelerado o a calmarte, ¿no? Y pensar normal. Yo, por ejemplo, ya sé que yo no me puedo calmar. Entonces, por eso a veces en roja también me acelero, ¿no? Porque yo tengo el pulso acelerado ahorita. Pero eso se vuelve parte de lo que es el talento. Y todo eso viene con la práctica. Pero el punto es que necesitas practicar mucho y para generar ese vértigo habrán millones de modos. Yo, por ejemplo, tengo canto mal. A lo mejor lo tuyo es hacer streams. O a lo mejor lo tuyo es grabarte, pero que alguien lo vea, ¿no? Hay que tener eso presente. Que si te grabas frente al espejo, estás haciendo chamba, pero el momento que prendes la cámara como Stephen Colbert, tu coeficiente intelectual baja a la mitad y pues así. Bueno, ya sí sé qué pasa con el documental que estás grabando en octubre. Todavía no ha salido y va a ser una serie para Canal 11. De hecho, era como Tecmex, la serie que hice antes justo con Televisa, pero que ahora va a tener como una parte 2, va a ser más chida y vamos a ver cuándo sale. ¿Por qué no ha salido ahorita? Pues pandemia, la grabación hasta ahorita me mandaron el borrador del primer episodio. Falta tiempo. Así son los tiempos en la tele. Pero bueno, dice Luisa, de hecho, para los bateristas promedio es más complicado grabar ritmos lentos y caer en tiempos que ritmos rápidos. O sea, es normal el acelere. Sí, exacto. Hablando con René acerca, no sé si sigues ahí, bebé, pero bueno, hablando con René acerca de los procesos de grabación musical, René a veces me dice que muchos ingenieros de música, de audio, se sorprenden o que le ha pasado que se sorprenden que porque maneja los tiempos bajos muy bien. René es una persona muy calmada en escenario, tiene una experiencia kilométrica de escenario. Entonces entiendo como que sí me ha tocado verlo, ¿no? Como que ver a alguien manejar bajos BPM es algo de tener mucha calma, ¿no? Dice Yaroslav, la rosa de Ofelia Pastrana. Un poquito. Alfonso dice, ¿ya le perdiste el miedo a la raíz natural de tu cabello? No, por eso tengo sombrero. Mentiras. Pero sabes que ya decidí que me va a dejar más raíz ahora sí. Y de hecho, ahora me descubrí que vamos a ver si se alcanza a ver en cámara. Está muy bonito de ver esto. Me lo gocé mucho el otro día. Es que puede que no se vea en cámara, pero tengo una cantidad de güeros que yo. Pero por qué no hay? Por qué no es tan? O sea, por qué no es parejo, no como el palo del crecimiento. Y luego me comencé a dar cuenta de la cantidad ridícula de canas que tengo que hacen que no se vea así. Digo, hay unos porque también el crecimiento es impar, no? Pero bueno, en el caso sí, ahí me ha ido un poquito ahí bien con la raíz. Igual quiero tener más raíz. Es un hecho. Sí. Y se dice, ¿puedes repetir lo que dijiste en la presentación de la cuenta de Canto Mal? Desvié la atención a Instagram. ¿Qué te quedaste haciendo? Canto Mal es básicamente un lugar donde yo publico mis ejercicios de canto, donde puedo failear a gusto. O sea, no esperen nada bueno allá, pero si salen cosas buenas, qué chido. Mi suba dice, es como cuando crees que hablas bien inglés y te preguntan algo en inglés o en algo parlante y te das cuenta que hablas de la chinga. Exacto, así. Pero eso todo se soluciona con experiencia. Y somos, y cuando digo experiencia, hay un término que se usa en el mundo de los videojuegos. Grinding. Cuando tú juegas un juego tipo RPG,
los jefes, o sea, estos juegos donde tienes que subir de nivel y subes de nivel mientras peleas con otras personas. Los jefes son muy difíciles a menos que subas de nivel. El tema es que a medida que justo que subes de nivel, pues te vas encontrando con jefes más complejos y hay como bestias intermedias o jefes intermedios contra quienes puedes pelear para subir de nivel. Si tú batallas con estas bestias intermedias por el tiempo suficiente para fortalecerte lo suficiente, es como ir al gym y ahora llegas al jefe y el jefe es todo fácil. Y hay gente que juega esa estrategia, hay gente que juega Pokémon así, súper sube de nivel hasta Pokémon nivel 90 y luego se van a conocer toda la región Kanto. Me explico, es como de güey, el juego no está diseñado para que llegues con todo ese súper extra poder, ¿no? Y entonces yo siento que no es tan gozoso así, pero hay gente que lo topa gozoso. En fin, el caso, esa práctica de no más jugar aquí como que horas y horas y horas contra los jefes bajitos o a rascarle, ¿no? Y sembrar algo, no sé qué, hacer cosas como trabajo muy menial, pero que eso te fortalece a la larga. Eso se le llama grinding en videojuegos. Talacha quizás, no sé, pero es como hacer esta chambita de o sea, es que no es la tercera vez que te subas al escenario, es la quincuagésima vez que te subas al escenario que te percatas. Ah, es que así es como se hace esto, ¿no? Pero bueno, en fin, practice. A mí me gusta decir o repetir mucho este dicho de que la práctica hace la perfección. René siempre dice que la práctica perfecta hace la perfección y tiene un punto. Pero bueno, dice Daniel Hope, espero que eventualmente saques la cuenta Canto Bien. Es más, guarda el username, sería divertido. Claro, que no había pensado. Pues ya ves cómo soy yo con mi autoestima. Jessica dice, me imagino que para eso cuando tomas clases de música hacen participar en recitales. Exacto, sí, es que es parte de... Porque de nuevo, el momento que te presentas en público, se prende la luz roja y piensas diferente, ¿no? Irina dice, gracias a la pandemia atravesé mi miedo a las raíces largas y lo superé. ¡Qué chido! ¡Qué bueno saber eso! Familia Flores dice, ¿recomiendas un libro? Te voy a recomendar, la recomendación de cajón es este What Technology Wants de Kevin Kelly. Es una recomendación que hago muy, muy, muy de cajón y la seguiré haciendo porque es el inicio de la cantidad de mamalonadas que digo yo acá. Yo creo que hace rato que no lo recomiendo de paso, pero sepa que este libro existe. What Technology Wants, que es un libro que habla acerca de qué quiere la tecnología y para dónde va la humanidad. Y la tecnología de la humanidad. No, es, la verdad es que es bien profundo. Eso es un buen de filosofía y tecnología, pero bueno, es chido. Lo recomiendo. Dice Alia, estaría padre que Jessica Anderson nos cierre roja con su actuación. Eventualmente algún día, justo Jessica Anderson en la impro, pues todo es yes and, ¿no? El sí y. Y entonces hay gente que dice, ya muy clavada en la impro, que dice mi vida la dirige Jess Anderson. Entonces yo por eso me gozo mucho el Jessica Anderson. Pero bueno, algún día volveré a hacer más impro también y llevaré la música para allá de nuevo. Pero por ahora nos tenemos aquí. Sencine dice, todo eso explica por qué sueno mal al cantar cuando me grabo. Sí, y de hecho seguramente cantas muy bien, pero cantar bien para grabarte también es un talento por aparte. Y esta cosa que, por ejemplo, es nomás el concepto del microfonear, si te acercas mucho, si te alejas mucho, ¿no? Llevar los volúmenes, todo eso, y el mero estrés de saber que tienes el micrófono enfrente y que varios micrófonos suenan diferentes. Eso es un talento por aparte, aparte de saber cantar, ¿no? Pero bueno, dice Krishna, llegando tarde, pero seguro muchas gracias por llegar. Dice Darwinismo, hablando de René, ¿cómo conociste a René? Fui a Nueva York por un motivo y le escribí por Twitter y René pues se iba a presentar ese día. Y me enamoré. Y ahí seguimos. Luis Andemo dice, la práctica es la única solución ante los nervios escénicos. Practicar tanto que en caso de errar la hora del concierto, hasta el error suene bien. Sí, hay algo ahí donde también se vuelve como automático mucho. Tiene un tema donde a veces le pierdes gozo a algunos tramos específicos de algunas cosas, pero también dar un concierto bonito es un gusto por sí solo, ¿no? En fin, dice Sansín, me quedaré con el karaoke de la regadera. Igual hazlo, date gusto. Sí, sí. Es más, capaz si grabas bonitos karaokes para TikTok. No se me explico. No sé. Vanessa dice, es como cuando te ves bien, pero no eres fotogénica. Exacto. Las personas que trabajan en modelaje lo que tienen son muchos ángulos que ya se conocen. Es más, vean esto. Los buenos modelos no son personas muy guapas, sino los buenos modelos son personas muy profesionales. Esto es un video viejito ya, pero piensen en esto. Esto es una persona que está en un photoshoot y vean nomás la cantidad de fotos que saca en 29 segundos. Una foto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ahí va, 12. Entonces digamos que esas 12 fotos que salen en esos 17 segundos ya ocupan 6. Listo, perfecto, nos podemos ir a comer y les acabo el photoshoot. ¿Saben? Amo ese video porque demuestra el cómo parte del talento
no es ser una persona naturalmente talentosa, sino ser una persona buena para la producción. Hay gente muy profesional que la verdad no son personas tan talentosas, pero wow, lo deli que es trabajar con estas personas. Y entonces eso permite que te contraten, que funciones, ¿no? En fin, ¿no? Dice alias, si Jessica canta mal, yo canto peor. Hasta mi no. Alfonso Quiroz dice el que se enamora pierde. ¿De qué hablas? Néstor Estrada, el amor se negocia. Néstor Estrada dice, la última función de teatro que hice fue cuando al fin le agarré la onda a saber maquillarme. Ándale. Perdón. Dice ese video está chido. Jessica lo dice Ángel Borea. Dice, ¿sigue usando una webcam para los rojas? No, ahora estoy usando dos cámaras. Esta cámara que hay atrás es una Handycam y esta cámara que estoy grabando aquí es la Sony Alpha 6000 que tengo ya hace ratito. Samuel, perdón, Sariel Uriel dice, Smule es una buena para cantar sin miedo al fracaso. Anda. Dice Adelita, mi mamá, mi conejo Justino le da taquicardia al escucharme cantar, pero Justino es amor. Scarlett dice que no era breakdance. Puede ser. Hadouken dice, siento que cantas mal, pero no tan mal en español. Me gusta la de San Valentín. Gracias por compartir. Ah, qué chido. Gracias. Sí, la verdad es que acerca de mi canto, yo me operé la voz y una de las cosas que me dijeron, no vas a poder cantar. Entonces el mero hecho de poder estar ahí para mí es todo un logro. Pero otro lado también tengo un año de aprender a cantar. Antes de eso yo a duras penas me explico. Entonces me gozo mucho mis procesos. Carlos Creto dice, se dice fácil, pero llevo 10 años grabando mi recién de hace unos 3 o 4 años para acá. Ya reconozco, acepto y disfruto mi voz. Se dice fácil. Exacto. Es todo un proceso. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué más tenemos por aquí en preguntas? Alguien dice en Avies que dicen exacto. Un poquito. Dice Nanurka, ahora que hacemos home office, mi empresa les dio por grabar las llamadas y me di cuenta de muchos revicios que tengo al hablar. Yo que me grabo, me he topado muletillas a cada rato y yo me juro que no tengo muletillas, pero hasta ustedes las conocen. Cuando veo mis videos, tengo un momento de Ofelia. Bueno, Iker dice, ¿qué comedia consumes? Todos los noticieros falsos los consumo. Fin, dejémoslo ahí en eso. Consumo todo lo que se llama stand-up. Tengo mucho gusto también para la comedia experimental, sobre todo el teatro impro. Entonces eso también me lo llevo a corazón, que la que más me gozo es toda esta comedia como argentina, pero lo que se hace en México también es muy bonito. Y ahorita pues que no hay mucho para ir a ver, entonces pues veo videos viejos de otros shows de impro. No, pero bueno, Alfonso Quiroz dice, el amor se volvió un negocio. OnlyFans no se trata del amor, güey. Y de paso Tinder tampoco se trata del amor. Eso es lo que nos venden, si acaso. Pero pues bueno, dice Alia, hace sentido. Si él hace sentido, ya no me lo voy a poder quitar. Dice Saúl, ¿tienes algún libro? Ah, mío. Yo así de un par, ¿no? O sea, véalos, ahí están. Los compré una vez. están preguntando, MF, ¿qué son muletillas? Perdón, cosas que repite recurrentemente, como decir esas cosas. No tengo un libro escrito por mí. Me han propuesto, me han dado book deal. Así de Ofelia, quiero que escribas un libro. No lo he tomado porque siempre pienso es que todo eso ya lo veo en mis videos. Entonces, de cierto modo, mi canal de YouTube es mi libro. Algún día aterrizaré esto al libro, pero por ahora no hay. Dice Luisa, cuando vinieron René y Diana, justo hablamos de decir, acierta la teoría que al que no puede cantar tiene rollos emocionales como bloqueos más que una onda técnica y demás. La verdad es que el ver el escenario pesa tanto que eso te detiene y conozco mucha gente que ha querido estar en música que tiene una cantidad ridícula de frustraciones. Te cuento la mía. Justo tuve una profe de canto que me dijo, me da pena que publiques esos videos donde tú estás aprendiendo a cantar. Y entonces ya se disculpó, pero al sol de hoy todavía me pesa. Cuando voy a publicar la recuerdo. Entonces ya ves, no, de ahí pueden venir esas cosas. Dice Cristian que si te gustó el falso docu Death to 2020, no lo he visto y me acabas de spoiler que es falso. Entonces qué triste, pero bueno, lo veré de todos modos. De cierto modo es una gran muletilla. Anda, guardemos en un cajón. Es una gran muletilla que uso todo el día. Pero bueno, Ana Cristina, y se no entiendo por qué no podrías cantar. ¿Cuál es la razón después de la operación? Ah, es porque es como tipo de como mis cuerdas vocales se reconstruyeron, por así decir. Ni siquiera se reconstruyeron. Las cirugías, así, si alguna vez has visto las cuerdas vocales, es lo máximo. Yo no entiendo cómo hablamos, güey, la neta, porque es un proceso donde las cuerdas vibran y se mueven y es una cosita cata chiquitita. Pero bueno, el caso es que ponle que es una cosa como en B, que con los años se crece, ¿no? Y entonces acá tenemos, acá frente tenemos la manzana de Adán. El tema es que con la pubertad o con la testosteronización, esta cosa no solo se crece, sino que se expande hacia adelante. Y lo que hacen los que te hacen la cirugía de reducción de voz es que ponen un punto aquí en toda la mitad. Entonces como que lo agarran así, como que está todo tensionado, pues sabes, como que tienes todo ese tejido extra, pero no lo quitan, ponen el punto ahí y entonces
el espacio efectivo que queda es como si tus cuerdas vocales nunca se hubieran expandido. Entonces queda aquí todo apretado. Ese punto de paso se puede soltar, ¿no? Evidentemente no se ha soltado y qué bueno, y está bien puesto. Pero el punto es que ese punto se pone ahí. Y entonces tienes las cuerdas acá todas apretadas y los músculos alrededor. Entonces primero se tienen que reajustar. Y de hecho, los primeros meses de esas, después de esa cirugía, te inyectan Botox a los músculos de la garganta para que no puedas hablar. Hay 30 días donde por más que quieras hacer ruidos, no puedes. No puedes, güey. Y tus músculos se tienen que volver a rehacer. Entonces es un hechizo. La verdad es lo que es. Pues le ponen cintas y a esa cosa para que se quede ahí pegada. De hecho, uno de los riesgos es que si ponen el punto muy arriba, lo cierran tanto que entonces ahora y quedas hablando arriba del rango de lo que hasta se podría quizás escuchar o que puedas generar sonido, que no. Así que esta cirugía a veces la hacen por pasos, como que aprietan un poquito y entonces la suben. Técnicamente yo podría ir a que me la ajusten y que me la suban un poquito más, ya sabiendo más o menos cómo se comporta. Pero el punto es que como es un como pequeñito hechizo, el cómo tiene sostenidas las cuerdas vocales, pues lo que te dicen es, güey, si quieres cantar ópera o estas cosas que requieren de un dominio absoluto de cómo se mueven y no sé qué, le pusiste turbocina al bocho, ¿no? Y pues sí, sí se puede y puedes entonar, pero por ejemplo, modular la voz o hacer esto me tomó 2 años, ¿no? Y pues sí, justo lo que te dicen es no te sorprendas si no, o sea, si no puedes cantar, ¿no? Y la verdad es que muchos años después aprendí que muchas mujeres trans que no se operan y que cantan deli, que son tenores y barítonos y que ahí están en el escenario musical. Y no es que me dé envidia, pero sí me da un poco de ya veo. Pero bueno, pregunta a Edgar, ¿duele la recuperación? Tengo un largo video donde hablo acerca de todos los procesos de esto. La verdad es que no duele, pero el tema de los 30 días en silencio me encantaría decirlo, recomiendo, pero es que si no es con una solución así química, o sea, si no es como que literal te obligan a no hablar, vas a hablar, porque no comunicarte con gente es muy zen. Digo, te comunicas desde el teléfono. De hecho, una vez hablando con una amiga presentadora de tele, de hecho, ella me dice deberías hacer un libro que se llame 30 días de silencio, porque las cosas que aprendí en esos 30 días. Pero el punto es que sí te hace ver la vida de modos diferentes, ¿no? Y así dice Ana María. Tengo amigas que son contratenores. Qué chido. Ana Cristina dice qué proceso. Ya han mejorado mucho la técnica. De hecho, las cirugías que se hacen ahorita en Latinoamérica y en Estados Unidos no son como tan drásticas. Es que la mía fue súper en beta. De hecho, el doctor que me hizo mi cirugía en un lugar en Corea que se llama Yeson.bs, por si lo quieren buscar. El doctor que hizo mi cirugía trabajaba esa cirugía con gente que al parecer en el mundo del canto, y corríjanme ustedes que están más metidos o metidas en esto, existe esta como este deseo de cantar soprano y como que si no llegas a soprano, entonces ya no puedes ser diva por algún motivo. y en Corea, que hay tanta gente que quiere cantar K-pop, se aprecian mucho las voces altas. Entonces la cirugía se desarrolló para K-poperas y ahí me ven a mí aprovechando de eso. Evidentemente luego se volvió un ítem muy de consumo para la gente trans, pero he aprendido que primero que todo, al sol de hoy hay mucha gente que dice tu voz tan baja, no sé qué es de güey, se escucharon donde estaba antes. Y segundo, me la gozo hoy, pero luego también me cae la duda, como que me gozo mucho también a mis amigas trans que no se operan la voz y que hablan sin pedos y que no sé, son personas como que me gozo mucho su güey, qué voz tan buena. En fin, pero bueno, eso es otro tema. Dice Caro alzarla. Sí, como que el tema es que si cantas, si quieres cambiar tu tesitura y cantar, no sé, soprano con la altura, puedes, ¿no? Pero bueno, muletillas de Ofe, dice Cristian. Este cuento, de hecho, el punto es que la verdad es que qué chido, piñas, entre otras. Sí, esas son mis muletillas ahí, tal cual. Amelie dice, aquí en Colombia hay un doctor que hace cirugía de cambio de voz bastante reconocido. Sí, y se promociona bien chido, una persona bien cool. Esas cirugías hoy en día son más cool que lo que me tocó a mí, pero pues no me... O sea, yo soy la más feliz con mi cirugía de todos modos y me he gozado mucho mi aprendizaje porque... Es que... ¿Cómo lo pongo? Volver a aprender a gritar, ¿saben? No sé. Tu voz es tú. Gracias. Exacto. Le he desarrollado como cariño pues tengo algo que se me dieron para esto y ya. Y entonces ahora yo no sé hasta dónde puede llegar eso. Y si me dedicara más a trabajar mi rango y volviera a enfrentar mi canto y demás, podría. Pero si volviendo a lo que preguntaba Luis, hay un factor psicológico ahí de nomás creértela, no creértela en cualquier cosa es complejo. Entonces, pues así. Y en últimas yo opté porque lo estaba trabajando mucho, pero opté por YouTube.
hacer contenidos para YouTube ha sido espectacular porque me acercó con ustedes y porque me ayudó a sentirme en un camino que pues, ya sé cómo genera, ¿no? También, pero bueno. Dice Alia, ya sé, hagamos un partido político donde los debates sean cantados. Qué cata, claro. Danison Ruiz, ¿puedes igual con técnica ampliar tu registro vocal? Sí, también eso es verdad. Lili dice, off, diciendo el tema por... Anda. Alfonso Quiroz dice, te ves muy versátil hacia el acento mexicano y colombiano cuando quieras. La verdad es que los acentos se me pegan, pero pues sí. Ana María Costa dice, me hiciste recordar a una amiga con un vozarrón, qué chido. Dice Ángel Rivera, decir tres veces seguido, es que ya cuenta como muletilla, es que sí. MF dice, yo casi 20 años, soy niña trans y tengo voz normal aguda, ya mi voz no cambiará tanto. Pues depende de tu, es un tema de testosteronas. Si comenzaste a bloquear testosterona hace rato, es muy posible que tu voz ya no cambie. Igual sí cambia, aún en las mujeres cisgénero con los años y sobre todo cuando entran a la submenopausa, su voz cambia, sobre todo es que la menopausia hay testosteronas de nuevo. Pero aún así, fíjate como las señoras cantautoras famosas del pop cantan en registros más bajos que donde cantaban cuando eran chamaquitas. Luis Ademón dice, existen los debates cantados, se llaman batallas del rap. Ándale, Daniel dice, eres vedette, sería divertido. A mí le dice, eso me hace pensar cuando hablas mentalmente, oyes tu voz anterior. No, de hecho, es más, mi voz en mis sueños, porque mentalmente no sé decirte qué voz escucho, la neta. Pero en mis sueños sí te puedo decir que yo tengo un tema raro donde me sueño y no soy una mujer trans y tengo un cuerpo mucho más pequeño. Y para rematar, sí, manejo un timbre de voz muy diferente cuando sueño. Es raro, ya me acostumbré. Es como yo a veces pienso que es un viaje interdimensional, soy otra persona y luego hago cosas allá y luego vuelvo, ¿no? Y entonces capaz ahorita estoy soñando y en fin, saben como que ya hice mis pases con eso. Pero a veces sí he tenido esos momentos donde me despierto y ah, no mames, soy trans, güey. Y feliz por eso, ¿no? O sea, no es algo triste. Solamente como que si es, ah, güey, ¿verdad? O sea, mi 1.90, ¿no? Como que es una pequeña experiencia de fuera de cuerpo. Dice Caro, ya me dio algo raro. El rango de bajo a soprano me asusta cada día más. Escucha a Luisa a cantar, ¿no? No sé, escucha a las mujeres trans que están cantando ahorita en general. En fin, Luis Amos dice que loco que en nuestra mente no podemos bajar el volumen a nuestra voz. Saúl dice yo no he transicionado a nada y no tengo voz casi de niña. Nunca le he tenido grave. Es que del otro lado, luego cuando comienzas a conocer gente que está en las divergencias de género, te das cuenta que voz de niña no significa nada y voz de niño no significa nada. No, como que luego te topas con estos vatos que pues son vatos trans que tienen la voz en cualquier lugar y entonces es bien chido, como que me gozo mucho eso. Siento que me hacía más exposición a eso antes de transicionar y capaz si mi transición hubiera ido por otro camino, pero pues por donde fue chido, ¿no? En fin. Cristian dice, yo quiero aplicarme testosterona porque mi voz es muy delgada para ser hombre y eso me achicopala. Igual y antes de jugarle a la testosterona, checa por qué te achicopala. Pero se vale, ¿no? O sea, tu cuerpo, ¿no? Tus decisiones y la verdad es que no más ten en cuenta que puede que no funcione. De hecho, hay algo con el consumo de testosterona donde si lo tomas desregulado, tu cuerpo entonces genera, la consume menos, creo, y genera, hay un tema ahí con los estrógenos y por eso es que los vatos que se llenan de testo a veces tienen como chichis y la voz toda altita. O sea, porque si lo hacen desde chiquis, pues no, o sea, como que eso no les cambia. No sé, como que hay un tema, hay muchas cosas. O sea, no tomes hormonas sin supervisión, solamente ten en cuenta que igual y también no solo te cambia la voz, ¿no? No sé, en fin, voz de niña, qué sueños, dice Dani Soros, voz de niña, Mica. Martín Unson dice, bueno, ahora que recordar que siempre queda el autotune para ajustar tono, afinarlo también de paso. Dice Rafael Felipe, es muy difícil encontrar canciones de contraltos y bajos. Yo creo que hay que hacerlas a esta altura. Luisa dice, los tonos bajos rifan, una Tracy Chapman, Nina Simone, exacto. Y ahorita Dua Lipa. De hecho, Dua Lipa y yo cantamos en el mismo rango, entonces me gozo mucho toda la música de Dua Lipa. Saúl dice, es genial para mí. Cuando canto, mi papá me dijo algunas veces que cante más grave. En fin, pues el Melodyne, dice Dani Soros. Marta Patricia dice, es como cuando despiertas y no sabes dónde estás, ¿no les pasa? Sí, total, sí, exactamente así. Dice Alia, quiero shishis, esa cirugía sí es muy fácil. Alberto, hay modos también, ¿no? Alberto Ángel dice, yo con maestro de canto yo tenía la misma era por donde colocaba mi voz desde la pubertad. Ándale. Sí, la verdad es que, miren, mi tema de mi transición es que parte de mi tema conmigo es el que yo le declaro hegemonía a mi cuerpo. Yo mando a mi cuerpo, yo le digo a mi cuerpo qué hacer. Por eso me da tanta rabia cuando me enfermo, porque es de cuerpo, yo no te di permiso para que te enfermes y se enferma. Pero como sea,
Me gusta mucho jugar con las capacidades de mi cuerpo, ¿no? Que a dónde llego, dónde no llego, estas cosas, estirarme, yoga cuando hacía ese tipo de cosas, para mí también son como un dominio del cuerpo, ¿no? Mente en cuerpo y yo te controlo. Entonces el aprender a cantar fue de repente descubrir, no mames, hay un grupo inmenso de músculos que nunca había podido ejecutar, ¿no? Entonces por eso me lo gozo también, porque es como de wow, el cuerpo es como no sé, supongo que quien quita que a alguien le guste nerdear con cómo funciona el Kegel, saben, ah, no mames, hay músculos ahí, es así, pero yo así fui yo con la voz. Ana María dice que los dientes son los tres tenores y cara lo que sigue son los tres contratenores, y tu registro es agudo, aprovechale, anda. Dice Dani, ¿son los propios o de alguien más? Es una buena pregunta. Dani dice, cuando te vibro la frente al cantar, así me da cosquillas todo el día, soy muy cosquillosa. Giovanni Senpai dice, se antoja una cirugía para levantar mi párpado acá para hacer un maquillaje perrón. ¿Sabes? Bueno, si es el párpado, es diferente, esa cirugía existe. También he visto gente que se modifica facciones con mero Botox. Pero bueno, dice Uva, yo hago Kegel por diversión. Ya ves, exacto, son otros músculos. Y ya Sancine dice, lo que se nota al cantar es que el contraste de pasar de notas bajas a las altas de nuestro rango. Anda. Y que Rotter dice, una persona que no escuche o que no hable, ¿cómo platica consigo mismo? Una persona que no escuche o que no hable. Ok, como que dices como que una persona divergente, pues es una buena pregunta, pero te lo prometo que existen los procesos para eso, ¿no? Y quién sabe cómo se comunican, ¿no? Pero pues sí. En fin, Sancine dice, no, tener un rango cada vez más alto. Ah, que de paso, otra cosa que aprendí mucho es que hay como esta obsesión por conseguir rangos altos y hay cosas ahorita en los rangos bajos que a veces veo que digo que, güey, ¿cómo no alguien está cantando ahí? Pero bueno, Andrés Felipe dice, llama a mí. Yo creo que yo también voy a ir cerrando. Ya llevamos al aire 3 horas, 16 minutos, más el tiempo de caída, que fue casi una hora. Entonces, esto quiere decir que es hora de ir cumpliendo el show. Voy a ir cerrando todo. Gente, gracias por quedarse, por acompañar. La verdad es que sí estuvo atropellado y entonces estoy un poquito frustrada por esto, pero en este momento estamos conectados en Twitch, estamos en YouTube y mucha gente se quedó en YouTube. Muchas gracias en Twitch también. Desafortunadamente Facebook todavía dice sending data. Entonces vamos a ver qué pasó ahí. Lo cual quiere decir que a lo mejor esta semana sí me va a aventar otro stream. Voy a seguir haciendo pruebas sobre todo lo que sucedió con mi stream caído. Y no pasa nada porque, pues en fin, este show existe pues porque queremos hacer que este show funcione. Sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón todo el aprecio para que esto siga sucediendo y qué bueno volver a estar con ustedes. Y la pasé muy bien. Entonces, muchas gracias. Como que tengo algunas metas raras para Roja en esas. Una de las cosas que me pasa mucho con Roja es que yo me pongo este peso que tiene que salir muy bien. Ya no. Como que ahorita se cayó 3 veces y no saben cómo esto antes me estresaba mucho. De hecho, se veía mucho en el stream como que tipo de... ya estaba así como de, ya tiene que salir Ophelia, eres súper pro. Y hoy en día me gusta más como tener este pequeño abrazo con ustedes, pero este pequeño abrazo funciona porque ustedes están llenos, llenas y llenes de cariño y amor. Entonces gracias por venir acá. Gracias por acompañarnos, por el te quiero Ophelia. Yo les quiero a ustedes. Dice Lugo García Lugo, Joan Manuel Chapul. Yo soy tenor y daría todo por cantar lo más grave posible. Ve qué chido. Exacto. Es que siento que, ay, tenemos tanto más que explorar ahí que el snobismo musical que existe ahorita, ¿no? Pero bueno, la ardilla a lo mejor sabe más que yo del tema. Dice Tenorio, ya que andas en donde dijiste que te recuerdas sobre Crononauta, que es una animación independiente. Muchas gracias. Sí, prometo que ya la busques. Más la voy a escribir aquí. Crononauta. ¿Por qué me suena? De hecho, creo que ya la había, me la habían enviado quizás. A lo mejor tú. Bueno, pues ya lo tengo ahí. Dari Solos dice, soy tenor igual y me encanta para cantar salsa. Qué chido. Roja para mimir. El streaming estuvo como el chiste de Alex Fernández. Voy a decir que sí, por principio, porque soy fan de Alex Fernández, pero bueno, gracias por pasar, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Quiero nomás por última vez pasar la cortinilla super mega pro, porque esa cortinilla le anuncia a ustedes que este show tiene producción y que no somos un show patito. Que conste que lo último que dije antes de pasar la cortinilla super pro es no, me la tomo a la ligera. Pff, qué importa que este show sea así y lo próximo quiero que sea super pro para ustedes. Pero bueno, hey, perdí las estadísticas de la gente que donó al comienzo del show. Perdón, pero sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón, excepto en Twitch. En Twitch están Caro, Akiamen, Kashi, Sankoku y Carlos, quienes dejan su cariño en Twitch, pero en YouTube. Si sí, tengo aquí en mi lista actual ahorita Chris Games, Sheila Ocampo, Carlos Estornudo de la Montoya, David Toral, Saúl, Eduardo Gallegos y Michelle Ángela Catalán Guerrero y Nanurka, quienes dejaron sus abrazos financieros. Muchas gracias de verdad. Todo ese dinero que dejan ustedes se reutiliza y se reinvierte
en el show en sí. Entonces, muchas gracias por nada, pues por dejar todo su amor y todo su apoyo, piñas infinitas para ustedes. Y luego también la gente que está en el Patreon, pase lo que pase, ahí siguen y nos han contado. Le agradezco a Arturo, Aleana, Navarro, analógicamente, Simán, Jaraji, Cheja, Javier Tapecho, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Trinipe, Ariel R. Gracias por apoyar. No, también la gente que está suscrita en el Twitch, Roger y ya, Marilyn Ram 18, sí, solo sí, pero no, Pati Vela, David Rendón, Maya 107, el sucio da ese username que güey. Pero bueno, también está Padirna FR, Iván Rice Wolf, Rapsody, Bicho Franco, Nekashi, Ballena Gordita, Dale Caro, Carlos Cravioto, Eriola Sakura, The C1 con doble G, Denise con dos S, Hígado de Pato, Caos, Miguel Cat Power, Daniel Hope, Retumon, Wisteria, Sakusi, Sinconit, Kirby 474, Fausto Ceturino, Jessica Santin, pero Jessica, Jones Saurus, Charlie 1105, Sankoku 666, Musicarina, Garnochita, Artist Row y Tía Letal. Gracias por su amor y su cariño y su amor. También la gente y pues, su apoyo, su presencia, todo. Y también la gente chida que está suscrita al YouTube. Shelly Medina, Sakura, Jin, Jessica Medina, Jessica, ya de Lloyd, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido, Ana Alejandre, Elsa, Virginia, Ascona, Nieto, Brenda Pérez Lindo, Josué, Josi Villarreal, Tato Oso, Cristian Franco, Ale Galván. Un abrazo también a Úrsula Montiel, Adri Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fishy, José Cortés, Maite Iturralde Farías, Ana Cristina Mo, La Ardilla, La Familia, Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Gibran Rivera, Rodrigo Pérez, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Julia Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, Desempleada, Carlos Soto, Ana Velasco, Lu, Mike Lugo, Perruno, H, La Pastela, La Cocoa, Val, Valentina Sam, Silva Flores, Luis Maclachi, Adru, Betelo, Salud, Carlos, como Tigres, Aleta, Laranza, Zaitzel, Mariana Rom Gales, Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos Aflicta, Arturo de Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor, su cariño, su apoyo y estar aquí en general. Pero bueno, dice Scarlett, es como un culto roja a la ciencia o a las dos, un poquito. Son nada más todos los agradecimientos que tengo con ustedes, porque de verdad que saben, o sea, mero que sigan acá. La verdad es que después de las caídas, como que todavía estas cosas me llegan al corazón. Pero bueno, paso un abrazo también súper chido a la gente muy, muy, muy cool que está en el team de moderación. Sepan que les tengo el corazón. Gracias, Caro, Uba, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, Hígado de Pato, Cusi, Denise, Aflicta, Elisa Gama, Volantis. Y pues nada, René, si sigues por ahí, te amo. Gracias por acompañar. También está aquí en el chat Acusi, Alejandro Sauceda, Alfonso Quiroz, Aline Itzel, Bealia, Unice, Kajim, Anamar, Mtz, o sea, la Kitsurua, Andrés Felipe Hurtado Murillo, Ángel Reyes, Ángel Rivero, Carlos Yepes, Cristian Andrés Tenorio Uribe, Dale Caro, Denis Rojas, Edgar Riego, Leonora G. R. Fernando N. S. Gama, Volantis, García Lugo, Johan Miguel Chapultepec, ya vi, Cristian Andrés Tenorio Uribe, ya te había leído, pero bueno, Cristian Hernán Verano Guevara, Giovanni Senpai, Hígado de Pato, Iker Rotter, también Jessica Santín, Jesús Fernando, Jocelyn Suárez Lucas, Cutulita, Adelita Miau, Leonardo Santamaría y también, entonces, por supuesto, que está aquí tu conejito espectacular. Leonardo Inés, Leonardo Santa María, Luis Camasca, Meranónimo, OK, MF, de Mina Rodríguez, Néstor Estrada, Nicolás Cars, Paloma Rodríguez Campos, Pamela Flores, pasándola, Patricia Muñoz, Proyecto Babilonia, Real Caixicane, Ricky Sigmaster, Saúl Jiménez, Scarlett Cat, Sofía Hernández, Taco de Lechuga, Vanessa Jay y Sai Martínez, también Paloma Rodríguez Campos, quien se me apareció literal como recién conectada ahí. Entonces, gracias, aunque yo sé que seguramente llevas mucho tiempo, solamente que YouTube le encanta dar el nombre pues mucho tiempo después. Y también la gente que está conectada desde el Twitch, Abot Costello, Acrobatic Jazz, Ana Santillana, Another TV Viewer, Arto JMB2, Aten, Baby y Carlos Cravioto, Casino Thanks, Chali 1105, Commander Root CRP-9, Damayero K, Daniel Hope, Dani Sonorus 15, Darwinismo 2, David Rendoni, David R713, Denise con dos S, a Daniel G, Electrical Longboard, Electrical Skateboard, a Emiliso 006, Emma Corneo, Era Tibra, a Ever Silva 6, Exánima, Extra Amor, Extreme Knowledge, Fabis Blossom, Fausto Turino, Fit It's Buru, Jochen Rind, Kim Brother T, Krillian T, Llama Maga, Luis de Gemini, Luis Yoshi, no, Alico Signio, Maya 107, Melocitos B, Mr. Fly, Ale Musicarina, Naga 00, Nagisashi, Anekashi, a Nuclear Pigeons, qué bonito nombre, a Ornelas 86, Pablo de P9, a Raiden C, Raxo G, Rafanes MX, Rayonet, Sunshine, Snark 6, Hora Daisuke 6, Totoms, decían, de Galomun, Víctor Hu 90, Bianca, Virgo, Pro Extreme Designer, XX Maya Fey, Yanko Abel, Yuririam y NB Rex. Y si no salí, o sea, si su nombre no salió en la lista, nomás déjenmelo saber. Hay un Discord que se están pasando, parece un Discord de los fans, muy chido. Es un esfuerzo que mantienen ustedes. Entonces, pues gracias por apoyar. Les quiero a ustedes, de verdad, cariño infinito por ustedes. Gracias por acompañar este Roja. Me va a tomar un rato rearmar el Roja para que quede bien, para poder luego subir a YouTube y que ya saben, en fin. Pero bueno, dice Leonardo Reca, traes botas.
¿Qué pasó con mis botas? ¿Dónde estás? Ahora que traes botas, no, ya no te encuentro aquí, Leonardo. A ver, un segundo, aquí estás. Ya, ya no puedes quitarte el tacón en la cortinilla. Es verdad. ¿Cómo le ves? Pero bueno, es todo un gran misterio. A lo mejor hay una clona por ahí que me ayuda, cosas así, teatro japonés. Pero bueno, gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Véanse en el Discord y nos vemos en redes. Les quiero mucho. Sepan que este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. Viene un mini rojo ahorita más tarde. De todos modos, en caso de que hayan quedado poco satisfechos con la entrega del show de hoy. Yo no, yo estoy muy feliz. Pero bueno, este show volvió. Nos vemos la próxima semana. Y guiño, guiño, nos vamos a ver antes de la próxima semana porque tengo que hacer pruebas. Pero nos vemos la próxima semana. Ese es el anuncio que voy a dejar aquí grabado. Besitos. Besitos a ustedes. Gracias por su amor. Nos vemos en el próximo Roja. Pero bueno, bye.